Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Jadoken Rojo, el número 26. Un programa que viene bastante cargado. Y para no. para que nuestro invitado súper especial no se nos. no se nos vaya antes de tiempo, que puede ser antes de Solomillo. Eh, vamos a ir un poquito rapidito. Y eh, tengo aquí a. Bueno, a mi lado no. Eh, en Discord, básicamente, como <laughs> hacemos el programa. <laughs> tengo aquí a Donkey Kong. Don Quique. Hola, amigo Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se ha quedado con eso forever, forever and pues, eh. Forever, sí. Hostia, lo de amigo Luigi, no, no sé. La primera vez es que me llaman Luigi, pero me mola y me cae bien. Está y bien, Lazarín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te, te he visualizado por un momento con el bigotillo así de Luigi y cuidado, eh. Pero sí, soy casi, el casi velvet, tío casi un verbe dice y le nace el pelo de la frente al cabrón pero, pero gilipollas Bueno, bueno me refiero a, en cuanto a, a, a bello barba facial. y tal efectivamente eh, eh, eh. hablando bueno iba a hacer una gracia con Marcos no, con el tema bello pero me lo voy a dejar yo soy muy bello facial también ya estaría <laughs> Ya se, ha, ya se ha develado, ¿eh? Qué poco interés le hemos puesto aquí en la presentación de, bueno, las, de Marcos de él. Han dicho macho. que iba a ser una cosa súper especial. Ya está, ya bastante tiene, ¿no? Con Exacto. eso ya estaría. Sí, sí, pero sí. Si ya Aparte, a veces, está... si ya venimos a ver. <laughs> efectivamente. Claro. Si están hartos de ti, básicamente. Están hartos de, de ti, de tu voz y de todo. Sí, macho. pero como no tenemos más remedio, pues nada, pues ya está. Bueno, sí, no. efectivamente. No, es de confesar para nuestros oyentes que le he invitado de manera específica para este programa porque. Adelantándome a la escaleta, el Solomillo lo vamos a hacer de él el, para conmemorar el 30 aniversario de Super Nintendo. Vamos a dedicar una retrospectiva a esa gran consola. Eh, entonces he dicho, tiene que estar Marcos. Entonces le dije, oye Marcos, tienes que estar. Y ya que está, macho, ha cumplido, ¿eh? Ha cumplido. Que joder, le, le debemos unas cuantas cosas a este ya, ¿eh? <laughs> Pero bueno, pronto se acerca tu cumpleaños, ¿no? ¿Cuándo es tu cumple? ¿El 20 qué de.? Es por ahí, ¿no? 20, 20 algo de diciembre puede ser o no. El 9, Más o menos. No jodas, el 9. Bueno, acertado con el sí, mes por sí, lo 6. menos. No sí, sí. está mal, ¿eh? El 9. Algo es algo, eso es algo, bueno. Bueno, algo te caerá. También es cierto que te iba a caer igualmente. Así que, que no, que no, algo. que te conozco. Años. Es que es el sí, a caer el año que de los regalos espléndidos. Tiene mucho peligro. Siempre sí. Te deja destrozado cuando te envía algo el tío. Menudo Golfo, macho. Correcto Bueno, vamos, que no se jode, tío se nos, va... se nos va de las manos esto, ¿eh? Y no hemos empezado ni con la escalera Venga, va, arranca, no, madre, arranca ya, macho. Arranca ya, hombre Bueno, eso es vamos... Bueno, después de la que estamos jugando Vamos a arrancar el programa eh, Analizando las cifras de ventas de PlayStation 5 Y Xbox Series X y Series S Siguiendo con PlayStation 5 y Series XS Vamos a, a comentar un poquito... Eh, la locura que se ha montado con pues eso, con la reventa, básicamente con la especulación de estas consolas. Luego nos centraremos en Ubisoft y vamos a comentar lo que nos parece tanto el nuevo gameplay que ha aparecido de Immortal Finish Rise en comparativo. Así con lo que está, pas lo, con lo que está pasando con Valhalla, con Watch Dogs y demás historias. Luego de Ubi pasaremos a Capcom. Primero hablaremos de la consola que se le ha filtrado. Oh, sorpresa. En este caso ha sido Amazon, la RetroStation, y luego seguiremos con un link, en este caso con imágenes de por medio, que tiene que ver con el remake de Resident Evil 4. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con los nuevos gameplays que se han visto de The Medium y de Project If. Y el Solomillo, bueno, ya lo he dicho, pero bueno, lo reitero, una retrospectiva de Super Nintendo con motivo de los 30 años desde su lanzamiento. Pero antes de entrar en materia... Vamos a, vamos a comenzar con a qué estamos jugando. Y en este caso va a ser... Venga, Lázaro. Para variar un poquito. A qué se está jugando últimamente. ¿Qué está jugando. Bueno, le he seguido dando bastante cera a PlayStation 5. Sí. A ver, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Muy bien. A qué he estado jugando. A ver, sobre todo... <laughs> ah, oh, <ay>, <laughs> Marcos me va a matar. Es que me va a matar. Bueno, a ver... Eh... <laughs> He jugado, bueno, voy a decir así rápido, aunque haya jugado mil mierdas más, ya sabes cómo va esto. Eh, sí, sí. De los lo retro, voy a arrancar con los retro. ¡Hombre! Sí, Sorpresas las sí, gaunas últimamente. Ah, bien. Hay sorpresa. Eh, es que hacía mucho que no encendía la Switch y he dicho, va, voy a ver qué hay por aquí. Que ya la consideras retro, ¿no? No, no, hombre, déjame terminar, joder, no, no he terminado. Eh, me he metido en, en, en lo de, en el NES online, este tal, los ¿Sí? juegos estos de Nintendo. Sí. Y he descubierto uno que no conocía de nada, que es el Vice Project Doom, que tiene Hostia. un nombre genérico al 100%. Total. Que tiene una portada genérica al 100%. O sea, que <laughs> que podría ser una basura infecta, eh, pero no lo es. O sea, es una especie de... O sea, tiene, empiezas al primer nivel en un coche, en una especie de Spy Hunter totalmente sí. enloquecido, ahí desbocado. O sea, no, no puedes controlar casi una mierda, que eso es ahí disparar y a lo loco. Bien. Y luego... Tienes unos niveles como, como a pie, no sé cómo decir, pues, ¿Sí? un Castlevania, un Rolling Thunder, porque tienes ¿Sí? una pistola, granadas, no sé qué. Y, y la verdad es que está bastante guay. O sea, he jugado nada, he jugado un ratito, pero pues no lo conocía y he flipado un poco. ¿eh? Pues Así me lo que... voy a apuntar porque yo tampoco me lo. Me tampoco lo, lo conozco. Vice Dos sí. Puntos Project Doom. Ok. Y es de. Well, Sammy, American Sammy. Sammy. Sí, sí, sí. O sea Hostia, que... pues tiene, tiene peligro, eh. Cuidado. Pues eh. tiene peligro, pero. A pero ver. A, a mí me ha recordado un poco porque tiene la animación de ah. atacar que tiene así como con una espada. A ver, ¿qué dice Marcos? ¿Qué ha pasado? No, estoy mirando aquí en la Wikipedia. Sí. Que en Japón se llama Gandek. Ajá. Gandek. Que es, es que le tengo. No lo he probado en Famicom. Pero tengo el cartucho de Famicom. Que la, la carátula es, yo creo que es la misma. A ver. Que, es un, que es un tío en un coche o algo así, ¿no? Es un poco. Está ahí indagando, macho. Pero vamos, que que, es Japón, que parece que es japonés. ¿eh? Sí, sí, hombre, supongo que sí. sí hombre. O sea, el, el, la versión inglesa, o sea, en inglés que está en, en la consola, en Switch, es o sea, la americana y pone American Sami, pero lógicamente no tiene pinta de ser un juego americano de NES ni de lejos. Pero o sea, es es bonito Japo... lo que tú dices, es bonito, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es bonito. Aquí muy chulas, tío. O sea, además es que tienes enemigos como los los. Eh, los eh, ¿Cómo se llama esto? Los zombies estos japoneses que van así como con, un, con una túnica azul y que van dando saltos, o sea, tiene cosas, tiene japonesadas ahí auténticas y nada, recomiendo que lo probéis porque es una cosa muy loca, vale. es, una, es una grata sorpresa. Vaya protagonismo que ha adquirido el puto juego ese. ¿eh, ¿Qué macho? te parece? ¿Qué que, eh? Vamos, ni el que lo programó, en su mejor sueño. <laughs> no no, no lo conoce ni Dios, pero ni precisamente Cristo. por eso lo he probado y he dicho, mira, mira qué bien. Bien, bien, bien. A ver, tula. ¿qué más? Eh, antes de entrar ahí a, a, a tope, también he probado sí. la demo de Hero Warriors, ah, me bien. parece muy, muy, muy divertido, me ha gustado mucho, Ajá. Sí. pero es un horror porque va como a 20 frames por segundo, o sea, Correcto, es un, triva... sí. es un sí. auténtico horror, o sea, sí. lo bonito es que puede llegar a ser ese juego... Y sí. lo horripilante que, que se ve en la consola. O sea, es, 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 un, es, un, es un horror. Un drama. Es un sí, drama. sí, hay total, que decirlo claramente. Es un totalmente. Drama, sí. Y mira que a nivel de jugabilidad y tal, no sé, sí. me ha parecido muy guay. Pero es, es un drama total. Sí. En fin, ya seguiré con eso otro día, cuando saquen otra Switch <laughs> o algo. <laughs> y lo gordo, gordo, a lo que le he estado dando, que llevo como 14, 15 horas de juego. A ver. Eh, es a Demon's Souls, tío. ¿Eso? ¿En serio? Sí. Bien, hombre, bien. Sí, a ver, esto yo creo que lo hemos hablado muchas veces, Sergio. Eh, ¿Tú es, yo que, es que es verdad. Sí, sí, claro, por eso. Sergio y yo siempre lo hemos, lo hemos hablado. Es un juego que, que, a ver, las mecánicas de repetir continuamente las cosas para subir nivel, para conseguir objetos y tal, ¿Sí? está guay. O sea, eso de, de recoger armas, si mueres, tener ¿Mm? que volver a buscarlas. O sea, tiene un puntito ahí de, de castigo, pero pero que, que mola, ¿no? Es un poco ahí, sí. Joder, me han matado, tengo que volver, tal y cual. Es un poco el, pues, a ver, la base de estos juegos es el, es el, el original, ¿no? Es el origen. Uh -huh. Pero tengo que decir que, <laughs> que, aunque es muy difícil y tiene cosas que dices, bueno, es cuestión ya de, de control y tal, ¿Sí? tiene, tiene unos errores. En, en, o sea, el, el sistema de, de, de selección de arma, de cambiar de arma y ejecutar lo que sea con, con un arma diferente y tal. Es un horror. O sea, hay, había, yo creo que es la, la peor forma de hacerlo. O sea, cambiar al arco, cambiar a la vara para, uh -huh. para hacer magia. Es, no hay una forma peor que, que esa. O sea, yo no sé cuántas veces me he comido una hierba de esas para coger energía cuando he ido a atacar. O cuántas veces me he ido a cubrir y tenía la vara de la magia puesta. O sea, es un horror. Y además encima te equivocas una vez en el juego y te matan o sea que, luego, sí, de... pues, te, te pones el catalizador de escudo ¿eh? bueno. efectivamente es que eso me ha pasado digo me va a cubrir y ahí se pone a tirar un hechizo el cabrón y me matan claro es que me matan <laughs> creo eh... que Marcos está a, a punto del colapso sí sí no no sí yo, yo lo sé porque 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 no, Marcos no, pero yo conozco sus limitaciones del claro juego, pero... y o sea y hay cosas o sea temas de, de colisiones de, de paredes ahí invisibles y mierdas de esas que de verdad que si llega en otro juego o sea, lo, se lo habían ventilado o sea se lo habían cargado de mala manera o sea uh -huh. yo he, he sufrido cosas en plan no sé haber un enemigo detrás de una pared tú lógicamente vas a atacar y te quitas contra la pared y no puedes atacarle y aparece el pico te lanzas de un ataque con un pico aparece el pico <laughs> por la pared y te mata te dices pero esto qué mierda es <laughs> ¿Tiene, tiene el, a, el eh... ataque del minero tío sí sí total el minero <laughs> <Para> fantasma <pico. risa> Y ya te digo que, lógicamente, si me pareciera malo, no llevaría 14 o 15 horas. O sea que lógicamente. tiene ahí su, su cosita y, sobre todo, su, su, su rollo ahí adictivo de, de, pues eso, de repetir y de ir farmeando, que tampoco mola, porque hay veces que te pones a farmear y llegas hasta X parte del nivel, te matan sí. y volver a por las almas que te has dejado es, un, es una aventura imposible también. Pero bueno, sí, pero bueno eso es lo que tiene yo pero... he a de decir que le tengo reservado ese para después es que lo está calculando lo estuve probando y he de decir que es muy bonito a mí yo tengo bastante ganas de jugarlo porque es a mí el muy bonito. me encantó es muy bonito. pero está por ahí un juego que se llama Cyberpunk y es que no me da tiempo he estado <laughs> calculando y no me da tiempo y yo sé que cuando llegue Cyberpunk se acaba la vida es sí la verdad. a ver pues el tema es ese muy bonito pero tiene cosas que esto lo hablé con Marcos el otro día o sea el escenario este en el que salen los esqueletos que ruedan <laughs> Es uno de los personajes más asquerosos y más ridículos que he visto en un juego en la vida. O sea, es un esqueleto, que es una especie de... Es, es Skeletor y Terminator. Sí, sí. Y, y para atacarte, para acercarse a ti y atacarte van rodando. O sea, es como que le falta, no sé, que tenga un láser en la entrepierna y te dispare con él. O sea, es que es, es todo mal. O sea, es muy feo. Pero claro, si ves el, si ves el personaje del original... Sí. Ahí sí que se te cae un ojo, porque eso sí que era un horror, el personal, el esqueleto ese. Ahí. De Hay esqueletos los peores. Eh, la sala de esqueletos. Peores. Yo me acuerdo de los que iban en motocicleta del Castlevania 74. ¿Te acuerdas? Sergio? Hostia, sí. Era joder, era como, como un juego de ambientado en el año, Hostia. yo que sé, tío, mil, seiscientos o algo así, que aparecían esqueletos en Correcto. motocicleta, tío. Era una cosa como. Es cierto, ¿eh? El tema de los japoneses con los esqueletos no, no iban bien, tío. No, 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 Correcto, yo creo que no. Sí. Ojo, y te dejas, y ya que has mencionado ese juego, te dejas a Frankenstein con la motosierra. Eso en también. El ese, que era que era ridículo, mia. total y absoluto. Yo, por sí. suerte, no ah. recuerdo prácticamente Nada de ese juego, pero por echarme una risa, risa, creo que lo voy a tener que recuperar. ¿eh? Pues yo sí, y yo confieso que me gustó. Ay, me gustó Ahí podéis criticar, está, está a mí me gustó. Tenía, tenía cosas sí. chulas, tenía cosas chulas. Sí. pero había cosas. Correcto. Que... Bueno, para pero terminar... bueno, sigue con, con el esqueleto goron ese de. Sí, Zeta. eso, es, eso, es, es, sigue, pero eso es un puto asco. Bueno, eh, para terminar, lo que más odio de estos juegos de From, que es. ¿Sí? O sea, que es eh... Menos mal que el juego tiene como 10-11 años. Y he podido meterme en internet a ver qué coño tengo que hacer porque ah, llegas claro, a un sitio y, y, y estás ahí y, y no pasa nada es como cuando subo nivel ah no todavía no o sea ya cuando tal cuando pases esta parte ya puedes subir nivel hablando con no sé quién y, y lo intentas hacer an antes y no te deja entonces o sea hay una serie de cosas que nadie te cuenta cómo son que es como el sequiro el sequiro sí. que es el que ya lo he dicho que es que el, el guión lo ha hecho gila o sea, de alguien me ha matado a alguien, pues igual, ¿sabes? Te van diciendo ahí, te van, te van dejando caer cosas, pero es que en este no te dicen nada. O sea, no te dicen nada de nada. De hecho, a Marco le decía, oye, y esta arma que me la cojo y me dice que no tengo fuerza, pero es porque no voy a poder usarla o porque tengo que subir la fuerza. O, qué o sea, eso es un, es, un, es un horror. O sea, es. es si no era, fuera bastante castigo ya la dificultad endemoniada que tiene, ya encima te lo ponen más difícil con personajes que. Hablas con ellos y no te dan nada, sí. o, no, o primero no, luego sí. Mira, sí. no sé. un vasa, un vasa. Madre Umbasa. Mía. <laughs> el, la, la señora esta que te, que te permite subir de nivel, que está en el nexo, sí. o sea, ¿por qué no se queda en un puto sitio todo el rato, por Dios? ¿Por que yo llego ahí. Coño, pero qué ahí coñazo, que yo llego ahí de que quiero subir que de, de nivel. Su, sus paseos. Y sus me paseos, pongo. Paseos, y me, a la claro, chica. pero los, los paseos que me doy yo por el puto nexo ese para buscarla. <laughs> O sea, hay cosas que no tienen ningún sentido, ¿eh? Pero bueno. Lázaro va ganando adeptos, eh. Conforme <laughs> conforme no pasan me. los segundos. Que ya, ya Pero... digo, que, que si no, si realmente me pareciera malo, no llevaría 14 o 15 horas. Bueno, Pero... ahora métete di algo de file espeso y ya lo he de arreglar. No, <laughs> <laughs> nada. no, yo creo que, que ya, hasta aquí Demon Souls, el, la semana que viene eh, contaré cuánto he llorado. <laughs> después de morir en algún sitio más todavía porque ya llora bastante ¿eh? yo creo que ya creo que ya hombre sí he llorado un poquito pero yo qué sé tampoco yo, a ver yo soy yo digo las cosas que como, como las siento diga y eh, sí, lázaro eso es así Ahí. muy bien hombre hasta aquí ya estaría hasta aquí bueno don te toca a ver pues voy yo empiezo por lo moderno Está jugando al que yo ah. pienso que es uno de los mejores juegos de la generación, o al menos de la generación esta que termina, o al sí. menos de los que yo más horas le he echado y más he disfrutado, que es Dragon Quest 11. Está jugando Ajá. la edición definitiva, ¿vale? Como imagino que sabréis, tiene las novedades esta del modo 2D, que está muy simpático, la banda sonora orquestada y demás. Sí. Y nada, eso, me sigo molando mucho. En espera de que llegue mi PlayStation 5, pues me entretengo con estas cosas. Es pues fuerte, pero, no. pero. Espera, Donkey Kong, o sea, ¿qué huevos tienes? Porque tú el, el Dragon Quest ya te lo acabaste, ¿no? Sí, de hecho, le eché como. llegué al nivel 99, o sea, ya era como en plan. Sí, sí. Porque tengo que jugar a otra cosa, si no, sí. Correcto, pero si es que yo no le jugué por, por, por tu culpa, básicamente. Sí. O sea, sí. es así. Fui sí, a hacia jugar, hacia efectivamente. Todo. No, pero a ver, yo, a ver Sergio, no, realmente soy sincero, no, te dije yo que era un infierno, ¿por qué? Infierno en cuanto a largo, en cuanto a que parece que ah, tal sí, sí, estaba... sí, sí. iba a meter sí, un spoiler sí. que luego. Sí, bueno, no, no vamos o sea, a hacer spoilers, pero sí, sí, es correcto, vale. es así. A ver, no, ahora vale. no voy a jugar entero, no voy a terminar, lo he jugado un poquito por ver las novedades y eso y por Esperamos, me, me, me está enganchando todavía. Yo creo que a <laughs> lo mejor he hecho otras mola. 100 horas todavía hasta este paso. <risa> <risa> Muy bien. No, pero es, es un jugazo, a mí me sigue encantando. Y es un juego simple, como todas las cosas, porque los Dragon Quest, uh -huh. los que los jueguéis, sabes que son todos prácticamente iguales. En cuanto a objetos, en cuanto a todo. Pero el juego mola, mola mucho, a mí me, me gusta uh -huh. mucho. Y luego de retro está jugando por el tema de Super Nintendo. Primero sí. a Super Goals and Goals. Que es un sí, juego que buen, muchas veces buenísimo. cuando. Buenísimo, pero hay muchas veces, tío, por lo menos con la gente con la que yo hablo, que sí. cuando hablan de lo mejores del Super Nintendo sobían un poco de él, tío. A y ver, es un juego que, que para mí, tío, además hay que tener en cuenta que vendió un millón y pico de copias en su momento, ¿eh? Por ejemplo, más que Super Castlevania 4. Sin ir más lejos. Que salieron, si no a la par un. ¿Sabes? más, por ahí estuvo. Sí, 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 pero era más nicho. Tú, tú, tú sabes que la saga Castlevania es más nicho sí. que la otra. Que al fin y al cabo con los arcades y tal, tenía tirón. Sí, sí. sí, pero sí y, yo que... de, y yo he de decir que a mí Supergosa me gusta mucho, pero para mí no es ni tan siquiera top 20 de Super NES. pero porque el nivel de SuperNES bueno, es no, muy elevado. Bueno, no quemes cartuchos, Sergio, luego para... Correcto. pero pues yo, da bueno. igual En SuperNES puedo quemar todos los cartuchos del mundo porque puedo estar hablando más, como ¿no? cuatro horas. Sí. Muy bien. Así que no hay problema de cartuchos ahí. Le he, estado, vale. le he estado jugando, me sigue para hacer un juegazo, tío, y artísticamente, gráficamente para una, hacer una barbaridad. Y está uh -huh. jugando también Sergio de Super Nintendo, un juego que no sé si tú, le, imagino que le conocerás, tío, pero para ver qué te a parece, ver. que es Excalibur 2097, tío. Muy un bueno. Juego cyberpunk. Muy bueno. Me parece sí, muy sí. bueno. A, para a, mí, sí. a mí, a ver, me... Tengo, tío, no sé. Por un lado mola mucho, está sí. muy bien, tío. La ambientación es la leche, la banda sobra mucho. Pero los jefes finales, tío, los enfrentamientos con los jefes finales flojean bastante, tío. Hostia, a ver, hasta ahí las muy finas o sea, no doy para tanto. O sea, no es que sea mi juego favorito, pero yo lo que el recuerdo que tengo de él es que me, pues juega... no que, me que me impactara, pero me gustó, eh. Pues jugátelo ahora porque a lo mejor el recuerdo te cambia, tío. Yo lo tenía eso, lo tenía un recuerdo así muy de, juego no te voy a decir igual, no, de los mejores de Super Nintendo, pero sí un juego que estaba bastante bien. Sí. Y este sigue morando bien. mucho, la ambientación es genial, la banda sonora tampoco es de las 10 mejores, pero está bastante bien y se adapta bien al sí. juego y demás. Pero los enfrentamientos, tío, uff, no sé. ¿Ha envejecido mal, no? Sí, sí. Bueno, le daré por curiosidad, sí. Sí, Venga. tío. Y está jugando a Super Soccer también, que para mí es el Hostia. gran ausente de, de la Super NES Mini aquí en España. Y sí. a mí, es, en su momento, fue un juego de fútbol que me. No, no era de los. Ni siquiera era de los mejores a nivel simulador dentro de lo que se podía llamar simulador en aquel entonces, pero me enganchó muchísimo, tío. Era una barbaridad ese juego, un montón. Y sigue molando, ese ¿eh? se ha envejecido bien, tío. Sí, sí, yo Yo se le jugaba muchísimo con mis hermanos, pero muchísimo, sí, muchísimo. Yo con los colegas del barrio. Hmm, y nada, tío, eso es lo que vamos a decir la semana. Eso es lo que podéis jugar. No está mal, ¿eh? Uh -huh. tal, o sea, mucho retro y tal. Últimamente hacías bastante ridículo, así que me, me, parece, me parece bien. A ver, don, don Marcos, el elfo, macho, el, el elfo. A ver, a ti te dejo un poco más de cuartelillo. O sea, puedes irte a un par de semanas incluso. Sí. Venga, o sea que hasta sí. las 3 de la tarde. Pero no más, eh. Tiempo más no más en general, ¿no? Pero si eres una preocupada ahora, ahora ya no juegas tanto. No me engañes. Mira, que lo sé. Desgraciadamente. Efectivamente. A ver, dale. Pues a ver, empiezo con lo retro. está estado liado con el Oliver Twins Collection de Berkade. Joder. Que sí, siempre bien. me ha apasionado mucho el Dichi, el huevo, el huevo que salta. De cómo Se llama Oliver Twins. Y el otro. Recono... <laughs> Reconozco que me fascina esa saga porque me gustaría saltar como el huevo protagonista. Tío. Que es hacia adelante, haciendo una voltereta. Tío. Saltaba así, ¿no? Con los, con los brazos sí, así sí, pegados sí. para atrás. Oh, vale. me, me encantaría ir por la calle, a hacer ese salto ahí, sin, sin previo aviso, delante de la gente, tío, y, y caer de pie. Para ganar eh, unos <laughs> segurillos de más, ¿no? Sí. Y hago y un bocadillo también te darían. Seguro, te digo, ¿eh? <laughs> seguro. Bueno, te vienen, aquí te vienen 11 juegos, hay 6 de Ditchy y luego otros 5 de, de los hermanos estos más prolíficos a la hora de programar que hay en la historia, que tienen récord guinness y todo. Madre y mía. Estaba el MX Simulator también, el Super Robin Hood, Firehawk uh -huh. y alguna cosita más. Pero yo me lo pillé por los. Tiene el récord guinness porque se inflara la cerveza mientras programaban, eh. <laughs> Joder, madre mía, macho. Joder, Dios. tío. ¿Qué tío más malo? Más... Hacía tiempo tío. que no metía chistes. Joder, macho, los no echaba de menos, pero ya no. Ya. <risa> bueno. <risa> pero pero vamos, que me lo compré por el huevo. Yo me lo compré por el huevo. La de Uro, la que te quedaba, gustado. cabrón. <laughs> me ha gustado siempre como salta. Y reconozco que, bueno, aparte de en Amiga de en Atari, se te lo jugaba bastante y me gustaba muchísimo. Y en Spectrum también jugaba alguno. Ya ahora están recopiladitos aquí, están hechos con motográfico de NES, con lo cual está curiosete, colorido y tal. Sí. Y mola, la verdad es que mola. Eso o Es sea, lo único retro que, que le he dado estos, estas semanas. Porque estoy totalmente bueno. atontaico con la PS5, macho. O sea, es que no, es que no salgo de ahí, no salgo de ahí. Sí sí, sí, y antes de, sigas, antes de que sigas, Evercade muy bien, ¿no? Yo es que la estuve probando un tiempo y me ¿Sí? gustó. Y estoy por pillármela, he de, he de confesar. Está muy bien, está muy bien. Me pillé. Bueno, están de camino las recopilaciones de Links también de Vercade, que han sacado sí. dos cartuchos también con... que engloban los mejores juegos prácticamente y de vez en sí, cuando... Bueno, te sobraba te sobra uno de los mejores juegos de Links, ¿eh? también te digo. <laughs> Yo creo que... <laughs> A ver, tiene cositas muy chulas ahí. Hay alguna pero patraña pocas, ¿eh? mezclada, pero eso es inevitable en todas las consolas. Pero hay cositas sí, ahí que... Bueno. Es una consola con scaling ahí en, en tus manos en aquel momento. No, no, ojo. Que... Que era impresionante, o sea, técnicamente era impresionante, pero la calidad del, no sé, tío, a lo mejor exagero, pero el 70% de los juegos eran un poco entre normales y chusta, ¿eh? ahí andaban, ¿eh? Para, para claro, mí. ¿eh? A ver, claro, si analizas ahora todo lo que hay, me parece que hay como 75 o algo así juegos en total, el porcentaje te puede quedar más o menos ese. Pero de inicio, eh, como estaba, están los de Epics detrás, había títulos uh -huh. muy chulos, había títulos muy chulos, luego se fue, pues eso, hay cositas muy raras. Luego la gente empezó a hacer locuras en homebrew y tal. O sea, sí, sí todo un eso, poco. Eso, es otra, eso es otra cosa, sí, correcto. Pero es cierto que, por ejemplo, el Blue Lining de aviones a que salió de los primeros, el Gate of Zendo con de naves, el California el, Games. Pero si es que el 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 California State Games, Home, el, el California Games me parecía impresionante. Lo que pasa es que, me, fíjate, me aventuro a, a, a afirmar que lo más probable es que hayan envejecido en general regular. Porque a mí esa máquina, ya te digo, casi todos los juegos me llamaban, los que me gustaban me llamaban la atención por el tema técnico en un porcentaje muy alto. Entonces, claro, digamos, esa cualidad se ha ido a la mierda por el paso del tiempo. Evidentemente, lo que te queda debe ser un poco ahí, ¿eh? Y ojo, que yo tenía Oye. la Game Boy, yo la, yo la Lynx no la tuve, ¿eh? Yo la tenía un amigo mío y jugaba a la Lynx y a la, luego a la Lynx 2. Es que se tenía bastante pasta. Pero sí. yo, ya te digo, tenía la Game Boy y yo no la cambiaba ni de coña, ¿eh? Pero ni de coña. Yo con mi Mario Land y esas cosas, vamos. No, hombre, a ver. Está claro que, a ver, yo portátil, la única que habría cambiado por la Game Boy era la, la PC Engine, porque la GT o la Turbo Press, más que nada porque tenía la Card para jugar a todo lo que había en la consola. No, no se ha fastidiado, tonto no eres, eh. Pero, pero ni, <laughs> claro, yo no habría cambiado tampoco la Game Boy ni por Game, Boy, ni por Game Gear ni por Lynx, nunca. No, no. está claro, por ejemplo, en otras. Entonces, Correcto. bueno, también hay que reconocer que la pantalla de pequeña la resolución, muy extraña, muy horizontal también. Hay que ver cómo sí. los han pasado a Arcade. Pero bueno, Hostia, pues con no se, no se ha no... ocurrido eso, ¿sí? Claro, con eso de no encender la consola, y ver que ya no funciona, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar si ponen la links? <risa> <Seguramente>. <risa> Muy probablemente, sí. Prefiero que se quede en la caja y jugar a los 15 20 jueguecillos. Así que recuerdo con cariño en, en Evercade y ya está. Ahí se queda la links guardada para la eternidad. O sea, no hace falta conectarla más. <laughs> que luego está jodida y te llevas un disgusto. Correcto. Entiendes y explota directamente. Sí. Bueno, ahora llega, llega el momento PlayStation 5, ¿no? Supongo. PlayStation 5. A ver, yo estoy. Estoy como. No sé, como. Como cuando como te llega la, la tercera vez en la vida. O sea, estás enloquecido, ¿no? o sea, como... Hostia, la tercera vez, dice el cabrón. ¿eh? O sea, no... Es, es una cosa... Para celebrarlo, no, para que lo diga, para que lo sepan los oyentes, para celebrarlo, Donkey Kong se está rellenando. El vaso de cerveza. Eso es. El, es súper romántico, Don Quijón. ahí donde <laughs> le tienen... Qué cabrón. ¿Y por qué le interesan eso a los oyentes? Sergio? Exactamente. <laughs> Correcto. Yo creo que es, es interesante, hombre, es un detalle es interesante a tener en cuenta. Efectivamente. Fíjate, fíjate, si estoy enamorado de la consola, que me pongo la música al menú de fondo mientras trabajo. Hostia, eso empieza a ser un poco patológico, pero bien. <laughs> bien. Fíjate hasta qué punto ha llegado. Y nada, está, sobre todo está jugando, bueno, la verdad es que estoy dándole a bastantes cosas. El astro saqué el platino, que no es, no es difícil, ni mucho menos, uh -huh. pero bueno, hay que curiosear un poco ahí por el mapa y buscar historias. Sí. Me parece increíble, ya disfruté con el VR. Uh -huh. Me gusta más el VR, o sea, si le quito al, al Playroom, los guiños y el mando, yo creo que el. A ver, lógicamente. El VR cojo, ¿no? Claro. No, 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 está, no está fastidiado. No, no, no te jode. Me pero qué listo a la, es. A la recopilación y todo eso. Es que si al, F, si al F0 le quito el modo 7 y la, y la banda sonora, es un poco. Ya. Y es una pues, ya puta no mierda. No y le pones música de Mega Drive y lo no, hundes. Unos samples de Mega Drive, ¿eh? a ver. a ver. Cuidado que salta que salta Donkey Kong y Bueno, yo no, porque la de Mega el sonido no da. Pero si estuviera Bruno, una colleja te daba, eh. Hombre, seguro, seguro. Le, le he estado... gastado un bromazo de Sega y se ha enfadado. Pero bueno. <risa> <risa> no, a ver, que es verdad, si le quitas todo eso, no se queda en nada. Pero me refiero, como juego de plataformas, el VR es que es, sí. un, es una cosa que no, o sea, no tiene palabras para describirlo. O sea, es que es un Correcto. juego. Correcto. Increíble, jue increíble. Es un juego agarral. Un juego Así de claro. Y nada, con esto disfruta mucho porque es que lo de recopilar cosas, encontrar todos los, todas las piezas, la máquina de las bolas, todos los cameos, el, las cosas que tiene el mando, cómo reacciona cuando patinas sí. sobre hielo, como cuando estiras de cuerdas, o sea, todo eso es que, es... no sé, aparte que te gasta la batería como en dos horas del mando. <laughs> Me dura un poco más, hombre. Más, o sea, más, sí, no. un poco más. Mal, mal. Pero da igual, o sea, es que disfrutas eh, y de verdad es que... que, que que sea una cosa que te regalan y que se esté dando tan poca importancia. Eh, se le ha dado poco bombo. Triste, sí, se le ha dado poco bombo. Yo no sé muy bien por qué. Toda... Yo creo que parte, parte de culpa la tiene Sony, porque tampoco es que Sony haya hecho, oye, que, que te están regalando un juego. Y además sí. es un juegazo, que no es un juego de mierda, que te están regalando un juegazo y tampoco han hecho mucho... No, eco, yo creo que no. Yo no, creo, no, lo han, no lo han dicho, básicamente. No. Es que se ha hecho ahí... más hincapié en Demon Souls y en Miles Morales. Sí, sí. 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 Porque, a ver, saben que son los juegos fuertes, que el otro como viene incluido, pero es que es eso, para conocer el mando es, es que es el juego ideal. O sea, si ya el mando te enamora solo con cogerlo aunque no esté conectado, por lo menos a mí, uh -huh. ya una vez que lo pruebas con ese juego ya dices, yo quiero este mando para todas las cosas. Sí, no hay, no hay vuelta atrás. A mí no ya sabéis que el mando. Sí, <laughs> sí. que me duelen las sí. manos, tío. ¿Te <laughs> <¿Ya risa> duelen las manos o qué? Sí, sí, me pero resulta estás demasiado todo grande. Estás todo el no. rato jugando, perro, <laughs> estás ahí, ahí. No, hombre, es que me, me resulta demasiado <laughs> grande, ¿eh? me resulta un poco incómodo. O sea, después de estar jugando varias horas con la Play 5, he puesto... Lázaro, ¿qué estás haciendo, tío? O sea, mi gato te veo y está desconectando las cosas, tío. Joder, cabrón, madre mía. Sale otro Lázaro, ahí a la izquierda. Madre mía, tío. Que luego el que edita soy yo, capullo. Qué asco, tío. A ver. Dale En fin. A ver, sigue, Marcos, tío. ese gente no me para nada, tío. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Que me resulta, me resulta incómodo, me, me duelen las manos, porque es demasiado grande. O sea, después de estar dos horas con, con el DualSense, cojo el DualShock 4 y es como ah, es una calma ahí en, en mis manitas. Pero yo creo que soy la única persona a la que le parece incómodo el mando, pero bueno. Tengo las, las manos pequeñas también y no me de momento cómodo. De momento cómodo. En fin, qué pena, aquí que no lo tengas para que le metieras un palo. Es que yo me canso de darle palo ya, ya a Lázaro, tío. tío, para que se lo metieras tú. Macho. Yo la verdad, la verdad es que ya. no lo he escuchado nada de eso, del mando, tío, todavía. Ya, ya, por eso. que Debo ser el único, pero no sé. Pues igual que te he dicho antes con Demon Souls, yo lo, lo, que, lo que pienso y lo que siento, te lo digo. No, que todo lo sido? demás es, está claro. guay, eres, pero a mí eres me parece un honesto, poco... Por eso la gente te tío, quiere te... y te aprecia, tío. Sí. No, no me quiere nadie. <ríe> <ríe> Desde luego en este programa, poco Está claro. como, mucho, como mucho Marcos. El resto, yo creo que nadie. <laughs> a ratos. Y <laughs> ya sí, porque por son muchos años. Que si no, ni eso. A ratillos. En fin. Sigue, sigue. Y Marcos. nada, un poco ahí retomando el Demons. lo ha contado Lazarillo. Pues a ver, sí. es que lo que cuenta, es lo que dice él. Es un juego que, que, que no te da información, pero como, como casi nada de front Software. Yo, uh -huh. en su momento, cuando conseguí el juego japonés, cuando lo compré de importación y tal. Pues eh, fui dando palos de ciego y, de hecho... Pero eh, en, inglés, a... en inglés o en castellano es igual. <laughs> o sea, sí, es que sí, sí, no te no igual. nada, con lo no, cual... Sí, este, además, no, no sé si... Creo que me compré la versión de Asia y te dejaba elegir inglés. Sí, sí la versión pero de Asia, te eh, te eh, igual Sí, pero que te daba igual. O sea, era una cosa como... Y además puedes acometer las cosas y las misiones en el orden que no debes. Pues no sabes bien qué orden... Mm -hmm. Lo bueno que si lo haces al revés, luego... Hay niveles Pero a, mí eso me, a mí eso me gusta. eh. Y a mí eso es de The sí, sí. que me gusta bastante. Eso está bien porque te deja un poco ahí... Luego, ¿verdad? que hay personajes como el Ostrava, como no sé quién y demás, que si lo hacen mal los tronchan o desaparecen o lo que sea. Y si no tienes una, una pequeña guía, mm -hmm. un, pequeño, un pequeño apoyo, pues pierdes cosas del juego. Eso es cierto. Pero sí. bueno, yo estaba ahí disfrutando, estaba mirándome cada ladrillo, saboreando el musgo, pasando cerca de las... <risa> <risa> de las cascadas. Ahí tiene detalles como flechas clavadas sí. en madera que si pasas al lado las rozas y se caen y hacen el ruidito de caer en la piedra. O sea, ahí está está muy sí, cuidado. Sí. Pero está también cuidado que permanecen los fallos sí. que comenta Lázaro. Que te puede... claro. Hay personajes con el pico que te pegan un leñazo a través del ladrillo y te dan. También es verdad que hay otros a los que tú puedes dar un espadazo sin doblar la esquina del todo. O sea, que hay veces Guay. que te deja trampear a ti también. Bien. Pero yo creo que es la esencia del dimos Si se ponen a cambiar todo eso, habrían tardado otros dos años en hacerlo. <laughs> Porque, o, ojo, y, y no la, la liamos. Eso, la liamos porque los, los sobre todo los que lo defienden, los de gafapasta, porque ahí te gusta, a mí no tanto tal, <laughs> pero los de, los de gafapasta es que lo quieren así. Sí, o sí. Sea, es un juego, yo, le, yo he llegado a leer una, una review de ese juego que es perfecto y te queda diciendo, es que el criterio de este de este redactor no me vale para nada. Pero sí, una no, cosa absoluto. es que te guste claro. mucho y que le des muy buena nota, pero de, de ahí a que sea perfecto, pero cómo va a ser perfecto si el a ver si el sistema de menús es un poco que quieras que no, te no, diga? Tiene, a ver tiene muchas cositas, es lo que he dicho sí, yo es que, Claro, claro, eso, claro. Es que eso va, es que eso va sobre, sobre gusto. Esperamos, yo he visto por ahí en webs que le han dado mm -hmm. 9,5 y tal, y incluso 100 y tal. Que, oye, a ver si lo justificas como algo personal que te ha gustado mucho, como el origen de la saga, pese a todos los fallos, pese a todas las limitaciones, pese a todos los errores que tenía, porque el de o incluso más errores. Yo mm. lo veo bien, lo que no puedes es sí, intentar, yo también. ocultar eh, los defectos que tiene. Claro, punto. o, o claro. universalizar ese gusto para el resto de la humanidad. Claro, Eso es un es. juego que, que es jodido. Yo siempre he dicho, a mí me encantan los souls, me encantan sobre todo por los escenarios, por los enemigos. Sí, sí. Que a mí. siempre he dicho sí, sí. que aunque fuera un poco más fácil, eh, no me importaría o sea, uh -huh. eh, lo disfrutaría igual, es cierto o sí, que sí. pudieras uh -huh. guardar las almas en un arcón, para uh -huh. irte a un sitio y que no te las quiten y luego las pierdas del todo o sea, me ejemplo... hay cosas que, que aunque hubiera sido más asequible me habría gustado igual, o el Bloodborne fíjate en los escenarios de Bloodborne, es que son sí, sí. que son increíbles sí, sí, Entonces, sí. Ya, sí, sí. ya eso me gusta, que sea tan difícil, bueno, si hubiera sido un poco menos, tampoco me importaría o sea, que eso no es. A mí lo de que sea super tal o que te machaque o lo que sea. Es que eso no me. Por ejemplo, está viendo el Bloodborne en las horas que te pone de juego. Como lo he pasado sí. a PS5. Sí. Y tengo 211 horas de Bloodborne. Madre, eh, madre con, mía. Con DLCs incluido y. 211 demás y 11 horas de sufrimiento. ¿eh? Total. Claro. ¿eh? Madre mía. Entonces, por eso te digo que, a ver. Que si lo ponen un poco más fácil, me gustaría igual. Lo recordaría sí. con el mismo cariño. Eso es cierto. Sí. Pero, hombre, si Correcto. está hecho así, pues te. Jo y... Te jodes, lo puedes decir tranquilamente. Te jodes y, vas, y ya está, es lo que hay. Y, y te comes lo que haya. Pero vamos, es encantador. Hay, hay zonas como lo de la Torre del Atria, algo así, que antes era desagradable, ahora es mucho más desagra desagradable todavía por el sonido. Porque hay sí. personajes que te siguen, no te hacen nada, pero te siguen todo el rato y estás como incómodo, y dices tú. Pero Angustiado, qué, ¿no? Pues que este se quedan de... así parados sí. delante de ti, ¿no? Co o como los del el Valle Este que tienen los picos, que unos atacan y otros no. Y además ahí. Hay como personajes que ya te... Yo ya me acuerdo de algunas cosas, afortunadamente algunas, algunos detalles se me han olvidado de cuando jugué al de PS3 uh -huh. y me sorprende un poco. Pero es cierto que la ventaja que puedo tener sobre Lázaro, por ejemplo, es que como sí. consumí mucho Demon Souls en su día, uh -huh. hay cosas que ya... Eh, pues quizás, las tienes ¿no? asimiladas. Claro, ah, claro. Las asimilas y que tampoco te machacan a tope porque ya sufriste en su momento <laughs> y yo maté a algún final boss por errores del juego. Sí, o sea, sí, por ocultarme sí, detrás de cosas... Y por, y por hacer o sea, una serie de... Historias, a, mí eso, claro. a mí eso me gusta, yo confieso que esas mierdas me gustan, porque me recuerdan a la época de los 16 bits, básicamente, hacía sí, sí, sí. unas trampas que flipas, o sea, madre mía, me sabía sí, bastante Lo que de pasa es que, que, que hay momentos que, o sea, que puede ser un fallo, pero se lo comentaba Marcos también el otro día, un personaje uh -huh. que me encontré en el primer nivel, que me mataba de un golpe, ¿Sí? y lo que hice fue <laughs> salir corriendo para que me siguiera y hay una torre muy alta que hay como unas escaleras haciendo y le gritaste un chiste de los casi pues casi se, casi. No, no. se, sui se suicidó en, en lugar de seguir las escaleras pues pues eh, iba como directo hacia ti y lo que hace es meterse por el hueco y matarse ya está. es el, el perrazo de los ojos rojos eso no no sé uno que, que tiene una lanza que la va arrastrando por el suelo sí. y que te crees que no está que no está atacando que está avanzando simplemente y como te acerques hace rasca trasca y te funde pues, yes, pues ese, pero vamos, que, que es muy poderoso, pero es muy estúpido también. <risa> sí, <risa> no, que... es, es trampero. Y además, conociendo a Front Software, es que, a ver, si habéis jugado al Kingsfield o al Evergrace o a cosas así, uh -huh. es que hay muchas, aunque no estaba Miyazaki ni mucho menos en esos momentos, pero es una herencia de la compañía el que haya cosas que te maten porque te tienen que matar, porque te tienen que dar, <laughs> aunque no quieras. Te va a dar, sí o sí. Acordaos del sí, Kingsfield el... cuando. Levantaba la mano para dar, que tardaba 7 horas en, en atizar al enemigo y mientras el otro te había picado 30 veces en el cuerpo. <laughs> eso, efectivamente, claro. eso, es, eso son trampas, básicamente. Lo, yo lo llamo trampas y ya está. Sí, claro. pero bueno, eso, el, el rollo este del timing es como cuando te, cuando te curas en, en Demon Souls. que te, sí. El personaje se para, se come la hierba para subirse vida. O sea, que tienes ahí un, un margen de tiempo que tienes que contar con ello. O sea, es como si estoy a punto de morir no puedo revivir rápido, no, no, tienes que pararte, comerte la hierba y en ese tiempo te matan, te caes, cualquier mierda. O sea, que eso tienes que contar con ello. Pero eso Pero no, es lo, me, lo, no es lo malo del juego, ¿eh? Eso yo no lo no considero que sea un error. Eso es una característica ya. Sí, está. sí, eso tiene Porque que ser sí. así, ya está. Bueno, eh, Marco, deja hablar de hablar del juego este porque es que me están entrando ganas de jugar y no puedo. Hasta <laughs> que llegue, hasta que no me acabe Cyberpunk no puedo jugar. No te Así preocupes que... porque puedes jugarlo y a la hora, hora y pico, que es lo que me pasa a mí, ya estoy un poco saturadito. <laughs> Tengo que dejarlo un rato porque es eso o yo qué sé, o rompo algo. Una de dos. Hombre, yo creo que es un juego de sesiones controladas. Sí. O sea, como pretendas estar 5 o 6 horas, puedes acabar un poco saturado y un poco aceleradete ¿eh? desquiciado de la vida sí, hay, que, básicamente. Hay, que ahí, hay que decir, a ver voy a hacer esto y luego lo dejo un ratico, me pongo el sackboy que lo que ocurre en realidad es voy a hacer esto y lo intentas hacer pero palmas y bueno voy a recuperar las almas y a lo mejor sí, a lo mejor no y luego te das cuenta de que puedes avanzar un poquito más y al final esa media hora que sí, pensas sí. jugar se convierte en tres horas eh, ha muerto Correcto. seis veces sí. y está ya con los nervios a flor de piel y ahí ya tienes que parar. Y sé, tienes bueno, que, para que voy a comprar vez. otra piedra para ampliar el arma. Que, que sí, no <laughs> sé, que, que, <laughs> el hombre sí. mugriento, que sí, claro, tal. <laughs> Joder. Está genial. Y luego, a ver. más a puntillo de PS5, el Sackboy me parece maravilloso. Sí. Me parece fe. una pasada. La música, bueno, todo el mundo está hablando de la música, ¿verdad? O sea, la música te alegra la vida de ese juego. Es una sí. cosa como te apetece oírlo, el juego transmite alegría por los colores que tiene, le pasa como el astros en un momento en el que todo es oscuro, negro y difícil y complicado, son juegos que te alegran la vida, te recuerdan que además está cerca de Navidad y eso, ¿verdad? Sí, y, y... te apetece jugar todo el rato Sí, sí, y es que al todo final rato. Eh, te lo tomas como pausa entre otro juego y al final acabas echando tres o 4 horas también Sí, sí, de hecho me ha pasado a mí eso me Y es confusa. una pasada, además empieza, empieza normal, dices esto está bien hecho, pero eso sete pero en dos, tres niveles... Sí, sí. Ya te a partir, ya del, tienes, a partir del segundo, sobre todo tercer mundo, ya es cuando sí. es un juega, un juegazo escandaloso. Sí, sí. sí. sí, sí. Y además no eh, empieza a ser complicado si quieres conseguir todo también. No Eso tanto es. como el Crash, pero te pone un poquito las cositas ahí y tal. Pero, sí, sí, y el es. control del personaje, eh, la, la textura de los materiales, la reacción de los materiales, o sea, todo es una auténtica pasada. A mí me parece una maravilla que tampoco se está hablando mucho de él, y que, y que merece, que merece, por ejemplo, sí. bastantes honores y mejores puntuaciones de las que se ha llevado. Sí, sí. De hecho, mira, el único fallito que le, que le saco, que es una chorrada, es que eh, el personaje, este, cuando salta, luego puede hacer el impulso tipo Yoshi sí. ahí en el aire, pero le tienes que dar dos veces. Y a mí me parece innecesario, déjalo pulsado y ya está. O sea, no sé por qué le tienes que dar dos veces para hacer el impulsito. Y sí, lo que a veces sí. es a veces... una chorrada. Es cierto que esa mecánica que no hace falta extender con otra pulsación. hace veces es. te confías, o tienes en la cabeza otros patrones de otros juegos y te. y pierdes. O, te, o saltas Eso. mal, o caes sí, mal, sí. o saltas poco. Pero vamos, fíjate, fíjate el defecto que le saco, ¿eh? A mí me ha parecido. es verdad, me ha parecido buenísimo, pero muy bueno, ¿eh? O sea, me, la, me lo he acabado y es que la parte final es que mola, pero mola mucho, ¿eh? O sea, por ponerte alguna otra peguita, el tema de los jefes finales podría haber estado un poquito mejor. Pero vamos, que también es un plataforma, ¿no? sí, que sea. Sí, claro. Un, yo, los que he visto me han molado, pero es verdad que después de todo lo que vas jugando en los otros niveles, te esperas que sean más grandiosos. Eso, Eso es cierto. Pero, pero la verdad, joder, que se la han curado los de, los de Sumo, macho. Es un sí, juego, sí, de... un juego sí, sí. muy sólido y con una longitud bastante razonable. Tío. Como sí, sí. La gente de Sumo es, es el típico desarrollador que no ha hecho nada mal. O sea, que, yeah. que lo piensas y dices, ¿qué ha, ha hecho mal Sumo? Con nada, no hay ni un solo juego que digas, vaya mierda, hasta lo han hecho un domingo por la tarde aburridos. O sea, todos lo han hecho guay, o sea, macho. Pero eso bien. se llaman así, dice, Siempre sumo con lo que hago, hombre. No, eso, todo, todo se pega, Sergio, hasta el humor, tío. A ver, a ver dónde te crees que lo he sacado yo, no te jodes. Pues a mí, me suena, a mí me suena que hicieron un juego malo, pero no sé cuál es. De hecho, a ver si lo busco. Hombre. Te lo sería puedes inventar de... como, como hace siempre, no pasa nada. Sería de Xbox, sería de Xbox seguro. A, a, muy bien. Muy bien, de que sí. Ahí. Como no, como no nos tachan de Sonyers, ahí es pues lo que nos faltaba a ver, es, eh, es, a ver, Te pueden tachar de lo que quieran, pero es el tiempo que estamos viviendo. Sacas una máquina que no tienes nada. ¿De qué hablas? Que, que sí, que sí, que sí, sí. A ver, este, a ver más o menos puedes estar de acuerdo, pero que... Eh, ahí, ¿Qué? hostia gratis. Ah, el, co co correcto, sí lo le, he le he encontrado. <laughs> a ver. El, el Crackdown 3. ¿Lo hizo, lo hizo sumo al final. En, pri en, en, principio, en bueno. principio, sí. Es que, fue, es que fue un caos eso. Si no recuerdo mal, fue un poquito caótico el desarrollo de este juego. Y yo creo que al final lo firmaron estos y tal, pero vamos, que es una ponzoña. Pero bueno, eh, por lo demás, eh, estoy de acuerdo. Además, es un, un estudio que hace de todo. O sea, sí, no sí. está especializado en, en nada en concreto. O sea, te hace un Outrun, como luego te hace el Plataformas Este, hace de todo. Pero bueno, bien, sigue. Marcos, más detallitos, te putido, ¿eh? el Dirt 5, Dirt 5, Dirt 5. <laughs> el Drit el Drit Súper, súper, súper divertido. Eh, me parece genial, me parece una genialidad. Además, lo he dejado un poco en pausa porque la gente de Codemaster no está contenta con, la, con el tema óptico de cómo lo ha implementado Correcto. y lo van a mejorar, sí. con lo cual lo dejaba ahí porque es cierto. ¿eh? El tema aceleración mm. y eso no, lo han, no se lo han currado mucho. Pero a nivel uh -huh. gráfico, todo el tema nieve, charcos, agua, eh, profundidad de, de, de dibujado, uh -huh. físicas, eso es una pasada. Y encima es divertido, es súper porque divertido. Súper en Eso no falla. Y además tiene uh -huh. la dificultad, empieza muy, muy fácil todo y luego se va complicando también. Uh -huh. Me parece muy divertido. Me parece muy divertido. Y... Es verdad, eso que, que dicen que es un poco el, el Motor Storm, motor eh, storm que ¿no? nunca llegó a salir. Un poco, la es un verdad, poco, es ¿no? Un poco, un poco, sí. sí es que es muy sí. bueno, eh. Es muy bueno. Además, son escenarios que bueno. Yo confieso que me gusta más que MotorStorm, he, he, he de decir. Más, más variadito, el tema de Playground me mola bastante y lo de los coches es que mola mucho. Es que hay algunos coches que no sé ni lo, ni, ni lo que son. Sí. Como los ministerios. Los eso, esos. Sí. Sí. No, me parece una maravilla. No te digo que he parado, eh, me parece que uh -huh. he visto como 7-8 circuitos, pero lo he dejado para ver si implement implementan esto bien. Y lo voy a volver sí. a jugar de nuevo otra vez. Porque es que los escenarios son una pasada, además. El sí. tema del día y la sí, noche. Sí, sí. La amplitud que te dan. El tema de los atajillos. Todo esto. Está el barro, bien, como sí. está hecho y tal. Está hecho que te cagas todo eso, sí, sí. El barro es increíble. Y luego, ya para finalizar con Play 5. Le di un poquito al Valhalla. 59 FPS. <laughs> <laughs> y... <laughs> Preparche -pre o Deja... postparche. Déjalo oh, que luego le damos. <laughs> y lo he probado. <laughs> lo he probado a las dos veces. Eh, y nada pues luego, luego luego le damos si queréis un poco luego le damos sí y sí, luego entiendes. y luego digo a ver por el, te, el tema de Xbox que a veces bromeo me meto un poco con ella pues estáis sí. pensad que hubiera sido al revés que Sony saca la máquina no saca juegos uh -huh. y que Xbox saca pues los cuatro acompañamientos más el mando nuevo la ah, hubieran está. enterrado que sí que es, sí la hubieran enterrado que sí. es que es así lo que no puedes hacer por ejemplo, tú una venda en los ojos es decir, hostia, no es que esta máquina es súper potente, que además les está costando demostrarlo. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa, eh, Play 5, que si iban muy pelados, que si van mal de tiempo, que si Xbox tiene la máquina pensada, y resulta que los que de desarrollo han llegado muy tarde también. Con lo cual, eh, vamos a ver, aquí en esa empresa alguien piensa algo con tiempo. <laughs> sí, además es que no, toda no la, que la gente se ludo, ha echa tío, encima de o sea, Sony diciendo o sea. que... que, la, que... Habían acelerado ahí el lanzamiento, que lo han sí, sacado sí. todo corriendo, y al final es al revés. Es que al final claro. es al revés. esta gente apadrina al Valhalla, apadrina al no sé qué, y sale mejor programado en Play 5 porque será más fácil, porque lo habrán dado antes o por la razón que sea. Y se monta ahí una sinergia extraña de hombre de negro con corbata verde que visitan, <laughs> no, estudios, <corbata> verde. visitan <laughs> estudios. Visitan estudios en la noche y dicen <laughs> ¡Ah! Bueno, al parecer, al parecer lo del el rumor, el rumor aquel de, de sí, que el, broma, el parche de, de Valhalla se había cargado la versión de Play 5 Adrede. Al parecer no es más que un rumor y lo que te, es torpeza, lo que te he comentado, uy. Marcos. Claro que... que, luego, lo, que, si, que desistanas... luego, si luego vamos ahí. Venga, perfecto. No, 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 no te adelantes. Pues luego, pues a ahí. luego lo contamos. Y hay más gracia a, a Marcos, eh, que luego dice que el programa dura mucho y se extiende aquí y empieza a dar palo ya de primeras. <risa> <risa> he venido a hablar, <laughs> que, a hablar de mi o sea, lucha he jugado. Contra... <laughs> miren, un <el> cabrón. <risa> <risa> luego, luego decís de mí, ¿eh? Tiene <laughs> <hay> un canal <risa> propio. <risa> <risa> y ya me callo. Luego decir de mí, macho. La hostia. Está cundido, ¿eh, Marcos? Joder. La última vez, madre. Sergio, no diga lo de las dos semanas, tío. Dile, las últimas 24 horas juego mucho ya. y ya está. Es que ha jugado la está. última media hora, justo antes del podcast, ya está. Eso es, pero bueno. Va, me toca. Yo voy a resumir, voy a compensar eh, la intervención de cuatro horas de nuestro querido Marcos. Más que nada para que haya algún oyente despierto a esta altura del programa. Que vaya a tela. Eh, a ver, mi, mi turno. En lo retro, primero voy a resumir que como tu intervención ha durado cuatro años, tío, tres cuartos de hora, pues eso, hoy te, hoy te dejo el castigo a ti, para que se metan contigo, de pesado y tal. A ver, eh, primero, Street Fighter. Tengo bastantes amigos que el, creen que el, el Street Fighter 1 es el 2. Entonces, he tenido que hacer un vídeo para The Classic pad para, pues eso, para ponerles un poquito en situación con los inicios de, de Street Fighter. Y he de decir que es un juego que... El, yo, cuando le probé en su más o menos en su día, me pareció un poquito malo desde el punto de vista eh, jugable y lo mantengo. De hecho, ha he envejecido peor todavía de lo que ya era. O sea, técnicamente está muy bien y demás, pero es un poco chusterillo. ¿Para qué decir otra cosa? Hay años luz. O sea, de, de hecho, es bastante increíble el salto que hay del, de, street, a ver, de Street Fighter 1 a Street Fighter 2 e incluso diría de Street Fighter a Final Fight. Que ya sabéis que el desarrollo de sí. Final Fight comenzó siendo Street Fighter 89 uh -huh. hay años luz. Hay dos años, hay ¿eh? diferencia. Es que es muy ¿Dos loco. ¿Dos años? Sí, sí. En, en aquellos tiempos la evolución era, era absurda. Era una locura. Sí, lo que ha dicho Kike otras veces que dos años sí. antaño era un mundo pero es que aún así pff, no se habían saltos tan, tan grandes en, en esta industria como lo que se produjo. Ver, yo yo sobre Street toda, Fighter, de, yo fighter sigo Fight. diciendo que, que no era malo. O sea, que era un juego... Prontelo. Póntelo. póntelo. Sí, si, si lo, si, si lo, lo he póntelo. jugado muchas veces. <laughs> o sea, yo lo jugué, lo jugué en su día, además, y me acuerdo que, que tenía un punto de complejidad importante. O sea, me acuerdo de la gente haciendo las magias, o sea, no era sí. hacer la bola que, que, que sea de prácticamente igual, aunque hay que darle casi a la vez el. el movimiento hay que marcarlo y, más y si el es botón. menos permisivo. Sí. sí. Pero, pero aquello era: te salía una bola y, y te hacía uh -huh. la ola el barrio. Era como, ¡Uah! Es una máquina, <laughs> ¿sabes? O sea, que. Tenía su, su cosita, pero yo creo que era, era un poco... Lo vemos ahora como con otros ojos, por, primero porque tenemos otro referente que es Street Fighter 2, sí. que es la leche. Uh -huh. Y segundo porque en, en aquellos tiempos no estábamos hechos a, a esas cosas. O sea, como que, un, sí, sí, sí. como que seis botones, como que una magia, pero ¿qué esto qué es? Entonces, yo considero que, que no era ni mucho menos malo para su tiempo. Lo que pasa, lógicamente, ahora, uf, pues lógicamente se queda en, en nada. Pero, pero no, no era malo ni mucho menos. Era poco accesible, eso sí es verdad. Era muy poco accesible. Vale. El caso de llevar la contraria, tío. Sí, bien defendido, pero no te lo compro. A bueno, mí ya le vale. digo, estudiaba gráficamente bastante bien, pero el, desde el punto de vista jugable, eso era un, eso era un, eso era un poquito caos. Sí. No era, a ver, Había juegos peores, sí, pero no era buen juego. No puedes decir que Street Fighter era buen juego, ¿por qué no? En mi opinión. Pero bueno, como Lázaro es así, es lo que hay. No lo vas a, a, no vas a cambiar ahora. Pero bueno, eso en, en lo retro. En lo moderno, voy a decir la verdad, como estaba por ahí castaño que me ha metido más presión, le había probado y está jugando un poquito más al Back Snacks este de, de PlayStation 5. El BT y... Snacks. Correcto, B a B ver. Snacks. Es un juego que no es objetivamente malo, pero es una especie como de Pokémon extraño, para que vamos a decir otra cosa. Y a mí me resulta soporífero, me parece un coñazo. Eh, odio, odio a los personajes, no me hacen ninguna gracia, de hecho me da un poco de vergüenza ajena y tal. Yo entiendo que es más o menos disfrutable, técnicamente, a ver, teniendo en cuenta lo que hay, pues no está mal, es colorido, eh, no sé, las animaciones no están del todo mal, pero a mí me parece un coñazo, o sea, no es un juego para mí. Y ya está. Lo cual que hay, dos que factores, sea hay dos factores clave con ese juego, que es lo que íbamos a comentar antes, al final me has dicho que me lo guardase. <laughs> El primer factor es que, de, de, como un mes antes de que saliera la consola sí. descubrimos que era un juego en primera persona que es como pff, venga, sí. o sea, lo que, que parecía como un plataformas y tal, y de repente es un juego en primera persona que tienes que hacer trampas a los sí. bichos para cazarlos que, que es como... Sí. Es una especie de Pokémon pero en, a, para mí en, en cutrillo po de, pobremon. De, 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 de Es Pobremon Es <laughs> Pobremon <risa> <Hostias>. <risa> ese, ese me ha gustado. ¿eh? Ese te ha gustado, ¿eh? ya sabía yo. Sí. Bueno, y el segundo factor es que, como 15 días antes de lanzar la consola, dijeron, no, oye, que va a ser gratis al final. O sea que un juego a bueno, 15 días, no sé, pero tres semanas o sí. un mes antes de lanzar la consola, una consola de nueva generación, y te dicen, este juego que te lo íbamos a vender, nah, al final te lo dejamos gratis. Pues piensas, esto es una mierda. Esto es una mierda como un piano. Entonces, esos dos factores yo creo que nos han dejado ahí un poco descolocados con el juego. Luego, claro, lo pones y te ves al mono ese. acordados también cuando el show de Play que era el juego que ¿Sí? más desentonaba de todos. Hombre, es, es que, que lo es. Parecía un juego de, de Play 1 en, entre varios sí. de Play 5. Era absurdo, sí, sí, era muy loco. Es Correcto, pero he de decir que en aquel famoso vídeo Sackboy también, a ver, no desentonaba tanto, pero tampoco es que luciera muy bien y, sí. joder, hay años luz de uno a otro. Sí, y a pero, ver, pero que antes Sackboy, sac me, me dejaba un poco claro lo que era, o sea, tú veías sí. eso y decías, vale, es esto es sí. lo que hay, pero el otro es que ni siquiera sabías lo que era. O sea, es lo que te digo? Que ahí vimos pues unos personajitos y no sé qué, que eran como, bueno, sí. eran plataformas y tal, y de repente es en primera persona. Tienes que cazar bichos poniendo trampas, es como. Sí, correcto. Si te lo explican de primeras, a lo mejor hasta lo, te lo, lo tomas de otra forma, pero visto así, uff. Sí, es un Pokémon en primera persona de hacendado, básicamente, ese es el resumen. De hacendado tirando pues, al líder. Los canelones, Venus, pero, los pero canelones para... de hacendado son un espectáculo. <risa> <Madre>. <risa> <risa> sí, correcto. Y ya que estamos los, los anacardos con miel, me encanta. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Yo soy de, lo, de los anacardos al natural. Don Kiko nos está mirando con una cara como diciendo, o sea, menos mal que no están aquí porque les reviento la cabeza a todos estos. Está diciendo, metéis conmigo, me estoy tomando una birra y estáis aquí hablando de anacardos gilipollas. Y canelones, hay que joderse. Y macho. canelones. Madre, eso, es. eso es. Pero bueno, a ver, más cosas, más o interesantes. Ya. Observer System Redux. Mm. Yo reconozco que me lo había jugado ya. Cyberpunk. Por cierto, Kike, ¿tú lo has probado? ¿El, no, no, el Observer? No. Dale, te va a gustar. Sí, sí, sí porque apunto, es, eh, sí, sí, es una especie de aventurilla muy pausada y ciberpunk. O sea, te va a gustar, seguro. Pues y en, sí. además, pero espérate a la, a la versión de. Ya que estás, a, cuando te llegue el año que viene o dentro de dos años la Play 5. Bueno, eh, vale. para, el... para el programa 50, Correcto. más o menos, tío. Me... <laughs> <laughs> Os opinión. Cuando nos llegue la PlayStation 6, te avisamos. Venga, para va. que hagas tu análisis de PlayStation 5. Eso es. Lo digo, porque es, un, ya te digo, es una aventura muy pausada, ahí que está, por cierto, para que quien no lo sepa, interpretada por Rutger Hauer el pues eso, famoso que se hizo famoso por su papel en Blade Runner, replicante y demás. Eh, muy buena trama, excelente ambientación, y en Play 5 han añadido algunas novedades, bueno, medianamente interesantes, aparte de, pues, dual sense, mejores gráficos y demás. Han metido tres casos nuevos y a mí me parece un juego muy disfrutable muy particular también es cierto muy lentito o sea es cierto te tienen que gustar esos juegos pero como a ti sí, que te, sí. te mola este, este juego te va te va a gustar bastante o sea, a es que está tío. muy muy bien además bastante bastante adulto todo es cierto que a ver hablan del transhumanismo, de todo lo que más o menos has podido ver en Blade Runner en Ghost in the Shell en particular. sí muy cyberpunk sí, y no muy original o sea no van más allá de eso pero está muy bien ¿eh? está bastante bien se deja se deja jugar mm. eh, más cosas Lázaro, está jugando a Haven, ¿te acuerdas? El título este, que era, según sus desarrolladores, querían hacer una especie de mezcla entre Journey y Persona. Ajá. Sí, a ver, es de una... es un juego muy particular, es de una pareja que se quedan ahí en un planeta, que tienen que ir explorando, que puedes... es un poco absurdo, pero puedes explorarlo, eh caminando, que nadie lo hace, o sea, no sé ni por qué está ese comando, o deslizándote eh, es absurdo, o sea, no sé por qué han metido el comando de caminar, no tiene ningún sentido, pero bueno el caso es que es un juego que objetivamente hablando no está mal de hecho es más o menos notable, lo digo porque lo he analizado, pero en lo personal me parece una basura o sea, un coñazo o sea, insoportable, o sea, estaba deseando acabarme... Nunca, esa... nunca lo hubiera imaginado Coñazo, tío Te has querido, ¿Te has una, ¿te has querido una decir una pinta un poco... <laughs> No, no, tienes eh, tiene pinta de ser un poco. Sí. Me. Ojo, Kike, ese le tienes que probar porque yo creo que tú vomitas directamente. La he hecho. <laughs> <laughs> y si me ver cerveza, ¿no? también. <laughs> o sea, te digo, sí, es ronor. el típico ejemplo de, oye, juego de manera objetiva que he analizado bastante potable, pero en lo personal le odio. No me, gust no me ha gustado nada, de nada. O sea, asqueroso. Mira que me gusta hasta incluso Flower. Ese tipo de juegos me gustan. Sí. ni me parece una obra maestra pero este me parece una, una chusta, oh, una, una mierda, oh, un coñazo. Las conversaciones ahí entre estos dos, que me importan una mierda y tal, bueno, así. Es lo que hay. Y luego, eso contrasta con un juego que no sé si os suena, yo creo que sí, pero bueno, que se llama Onechambara Origin. Sí, es el de la, de la mujer gigante esta, ¿no? Sí. Bueno, gigante no sé, es la, la mujer que pega, bueno, las bueno, sí, mujeres que, que pegan espadazos ahí a diestro sí, y siniestro. Sí, es. es un Hack and Slash. Sí. A ver, este esta versión Origin es una especie de recopilación del 1 y 2, o sea, metido en el mismo pack, el 1 y 2 de Play, ¿de Play 2 era este juego? Me sí, suena, sí, sí yo creo P2, que sí, sí. que el salió de con Play P2. 2. Sí, sí, era de Play 2, correcto. sí, sí Lo de la mujer gigante me, me, me estaba acordando de otro, he mezclado ahí que era otro juego que sí, que había un, una tía como gigante, pero gigante del tamaño no. de un edificio o algo así. No, no, pero sí. O sea, he mezclado ahí esos dos juegos, pero sí. Correcto. Este, este es un super gore. Es un hack and slash ultra gore, muy básico, es muy es monótono. Un machaca ¿no? y... muy de todo, Era, era... En bikini. Sí, ¿no? me que era muy locos, ¿no, Sergio? Sí, sí, correcto. Pues me gusta. Este es lo contrario. Es un juego <laughs> bastante malo, un poco asquerosín <laughs> y demás, que no tiene mucha historia, mucha sustancia. Es darle al botón una y otra vez, peor que Avengers. Pero a mí me mola. ¿no? Sería como la, la serie B, ¿no? De esas películas de serie B que sí. es malísima. Es el slasher, ¿no? Es el del Correcto. género slasher total. Sí, eso es. Sí, pero la diferencia, la diferencia con Avengers es que este eh, ya sabes lo que hay. O sea, es sí. como mira, esto es lo que hay. Con Avengers es como mira, lo, vas a flipar. Y no. Y luego no flipas Yo no creo, no creo que de con la, Avengers de lo te lo que te hecho, vas a flipar, tío. Bueno, bueno Square han sido los Avengers, tío. Había miedo ya de inicio. Sí, sí. Madre mía. sí, sí, sí. Eso es, eso es. Pero bueno... Eh, Reconózcate, a mí estas mierdas gore, ultra gore, me gustan. Y ya está, es muy japonesa, muy sin sentido. Bueno, la historia es, sí. es la historia es patética. A ti, Marcos, te va a gustar por la historia, que es sin sentido. Pero, pero, tiene pinta de que lo han hecho a propósito así, ¿no, Sergio? Un poco para que sea así. Pues muy yo bizarro. creo, mm. pues, no, no, que yo creo que no, eh. Que ah, ¿no? yo creo que es que es muy japo, en plan mal, o sea, en plan, pf, no sé, sin ningún puto sentido nada. Es que iba a decir una cosa, pero no lo quiero desvelar por tema spoilers, pero eh, te ríes. Es que ya es tan mala que te ríes. ¿qué ¿Ha salido ¿no? solo digital o físico? cómo? A mí me ha llegado el código. Sí. Eh, yo creo que es solo digital. A mí sí, en físico ¿verdad? no me sí, suena sí. hecho visto. No es solo digital. No, no, lo confirmo, solo digital. Así que ya está jugando a más cosas, pero paso, porque, porque no. <laughs> ¿para qué? Además he estado piscando varias cosas de Play y demás, pero, pero va, hasta, hasta aquí. Que hay que meterse ya en, en harina, ¿no? A tope, Hombre. Hay que meterse en harina y vamos a arrancar, como hemos dicho antes, con las cifras de ventas de PlayStation 5. Y Xbox Series X y Series S. Y es que... En España... Eh, Mira, Marco, qué carilla de felicidad ha puesto cuando es raro. <laughs> ya te digo, sí, es está increíble. Loco. ¿Qué tan, cifras? No, no, no he visto las cifras. <laughs> ¿La de 43 o la de 48? <laughs> Madre mía. Eso es. Las de 43. En un principio las de 43. 43.000 de las cuales, que es el dato interesante, 38.000 corresponden a la versión normal, mientras que el, las 5.000 restantes son la versión all digital, lo cual me congratula muchísimo. Miami. Mientras que Series X y Series S ha vendido 14.000, de las cuales eh, casi 11.000 corresponden a Series X. Y yo esto lo voy a expandir un poquito, lo extiendo a una cifra que, bueno, hace poco ha salido, eh, más o menos estimativa. Eh, lo que lleva PlayStation 5 y Series XS en el mundo, pero solo hasta el 14 de noviembre, según VG Charts. Es decir, que no entra en las ventas de PlayStation 5 en Europa. Ojo, eh. y lleva ya 1,5 eh, millones PlayStation 5. Mientras que Series X se ha quedado en 1,4. Pero insisto, que aquí no, no han metido las, las, las ventas de PlayStation 5 en Europa. Consola. Que eh, bueno, tanto PlayStation 5 como Series X es imposible de encontrar. O sea, sí. es imposible de encontrar. Mientras que la única que sí que puedes encontrar en bastantes sitios, han dicho que en algunos, tal. Pues yo me he metido en varias y está perfectamente disponible, es Series S. Uh -huh. A ver, ¿tú cómo lo ves, Quique? Pues me parece... Como poseedor de PlayStation 5, ¿cómo ves este... <laughs> estos datos? Yo tengo datos, además, sin disco también la tengo, tío. A ver, yo, yo recuerdo cuando en este programa hablábamos o decíamos de que debatíamos si la gente iba a preferir con disco o sin disco, ¿os acordáis de eso? De que lo hablamos. Sí, 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 sí. Y yo decía, yo creo que la gente lo tiene clarísimo, tío, a estas alturas todavía. Y para mí, de lo más significativo de todo lo que has dicho... Porque yo me inclino a pensar incluso que si hubiese más stock, la diferencia entre Play 5 y Equipo sería más abultada. Me da la impresión de sí, sí. Que incluso así Correcto. la gente lo tiene clarísimo, tío. O sea, prefieren con disco, tiene más ventaja y ya está. O sea, los números están ahí, son los que tú has dicho. Sí. Y para mí, vamos, no hay color. No sé, yo imagino que en el futuro las consolas irán, o, o sin consolas incluso, irán de otra manera. Pero hoy por sí. hoy... Sí, sí. Por eso esas cosas que se hablaban de que no, la siguiente generación ya va a ser toda digital, pues por lo pronto no tiene pinta, tío. No, no parece. Para mí eso Correcto. es de lo, de lo más significativo, tío. Y luego, pues nada, en España que te voy a decir, tío, la diferencia entre y no es que seamos Sonyers ni nada, la diferencia entre PlayStation y Xbox es muy significativa. Y para uh -huh. mí también, tío, hay que tener en cuenta el hecho de que yo creo que Microsoft y es opinión personal, ¿eh? está sí. recogiendo lo que sembró con Xbox One, tío. Para mí eso está clarísimo. Lo hizo muy bien con 360, lo iré siempre, y con Xbox sí. One no lo ha hecho tan bien. Y yo conozco muchos casos de gente uh -huh. que, que se compró Xbox One porque había disfrutado mucho de 360 y ahora ha vuelto a Sony. Pero uh -huh. muchos casos, ¿eh? De tablo de conocidos sí, sí, sí. y de amigos y demás. Para mí eso, sí, sí. tío, pues no sé, es, es muy significativo. Y luego lo de Xbox, pues no sé, tío, es que 14.000 consolas, es bueno, también en Sony es más o menos las dos las que han... Porque la venta de Play 3 y Play 4 También están por ahí de inicio, más o menos Pero claro, también tenemos Tenemos que tener en cuenta que La falta de stock, es que ahí ya Es difícil calcularlo Efectivamente, o sea, es el lanzamiento más exitoso De PlayStation de sobremesa Porque PSP sí. eh, lo superó sí. Es que PSP arrasó Cuando sí. salió, yo me acuerdo que, es que arrasó Además, sí. no tenía los problemas de estocaje Que estaba viendo con, con PlayStation 5, es que es así claro. eh, A ver le voy a dejar a Marcos para final, porque como se va a explayar. Eh, a, a ver, Lázaro, dale. Pues eh, no sé, yo creo que no nos no sorprende a nadie, ¿no? Lo teníamos todos un poco claro. Yo creo que lo, lo más significativo, al menos en lo que, lo que yo he vivido, es que creo que ¿Sí? no he jugado ningún juego. Eh, creo que instalé el Death Stranding, que lo tengo en disco. Eh, ¿Sí? No llegué ni a probarlo, lo instalé por probar la unidad de disco. Uh -huh. eh, y luego lo borré. O sea, podría haberme comprado la digital sin ningún problema. Qué inteligente, ¿no? Eso. No, hombre, que Es que no, o sea, no tenía pensado jugar a nada en disco. Para hacerte la consola nueva, pues tendrás que probar si funciona todo, ¿no? Imagínate vale, vale, que dentro vale. de tres meses me da por probar el disco y no funciona. Pues, fíjate hombre, qué drama es. Antes... Eh. Correcto. Bien, bien. <laughs> joder, a mí, en mi mente no es tan raro eso, no sé <laughs> probé es para peculiar. ver si funcionaba no sé, <laughs> bueno pues eso que podría haberme comprado la digital sin ningún problema y habría jugado exactamente a lo mismo o sea que eh, igual que decimos, joder, pues lo normal es eh, que tengas uh -huh. para intercambiar juegos con colegas y tal sí. la segunda mano y tal igual y eh, para sí. mí, o sea, a día de hoy el físico en, es prácticamente innecesario o sea, uh -huh. lo, a lo mejor lo echo hecho de menos con algún juego de Play 4 que tengo por aquí y tal, pero creo que ese, yo creo que esta es la primera generación que ya los, los últimos meses de. O, o los últimos dos años con Play 4 ha sido prácticamente todo digital, en mi caso. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que esta, esta generación para mí va a ser el, el salto al digital. No confío en que sea una generación ya como, como que ya no va a haber consolas, porque sí. eso creo que no va a pasar. O sea, ni ahora ni dentro de 20 años, por mucho que. Pues que perdona, se pero no tiene ningún puto sentido lo que estás diciendo. No, pero bueno, Yo continúa. creo que dentro de 20 años, seguro, ahora no. Estoy... O sea, <laughs> ¿para qué diablos quieres una cosa? O sea, es que no, no lo entiendo, Lázaro. O sea, consola 100% <laughs> lo mantienes tal y cual, pero luego el físico no. Pero no, no tiene sentido. Hombre, como que no tiene sentido? O sea... Ah, no sé, joder, coño. O sea, si tú ves vas por ahí los tiros. Que Hombre. yo te lo, te lo entiendo, macho, pues lo, lo, lo lógico es que dijeras: Pues tío, de aquí cuando mejoren las comunicaciones, esté te el tema lag y tal, a tomar por culo las consolas. Pero es que, eso, es que eso, o sea, no deja de ser un stream de vídeo y a mí, eso no me, no. a mí eso no me convence. O sea, yo quiero tener el cacharrazo aquí que suene y, y yo, y yo, y yo, y, que esté ahí y, yo y, que ahí. y lo físico. O sea, si yo soy claro. súper físico, pero por eso no, no, no te entiendo, pero es, que eres es muy raro. Es de tío. bailar oh, agarrado, bien. es súper físico. <laughs> Que no, hombre, o sea, yo lo que, lo, que, lo que defiendo es que tengas tu cacharro ahí, tu, tu, tu consola, pero bueno, luego ya sí. los juegos te los descargues como quieras. O sea, que tengas tu disco duro y tu juego en el disco duro, sí, sí, que no, sí. no juegues con un vídeo. Es a, a lo que a lo que voy. Y creo que, que, que no va a llegar el momento ese en el que desaparezcan las consolas. Ojalá. O sea, tú alguien, alguien que ha probado Stadia, le dices que va a desaparecer su PC y va a jugar con una ya, Smart ya. TV te dice que te peines básicamente. Sí, sí. <laughs> pero con, es que... con otras palabras, pero sí. Claro, y, y O sea, y lo que hemos visto ahora, no, no o sea yo no entiendo porque qué hay gente que dice, joder, es que ya lo que hemos visto de Stadia, es que en nada, no, en nada, no, hemos visto una mierda. O sea, yo de lo que he visto de Stadia me dice que eh, estamos a años luz de que eso sea algo factible. Correcto. Con lo cual sí. es como si, sí, sí, irá todo lo rápido que quieras, pero los juegos los veo a 1080p con, con ah. artefactos de la compresión y con retardo. Y eso, por mucha conexión que tengas, pues no, no lo y no, veo. Lo todo Lázaro, tú, no sé, imagino que te mueves en un público muy jugón. Tú hablas a un usuario normal, de los que juegan un poco más casualmente, de lo que es Stadia, sí. y te digo que hay, un, hay muchísima gente que no sabe ni de lo que le estás hablando, tío. Yeah, Hombre, claro. claro. No, no, correcto, ni idea. Ni, ni falta que hace nada más. Además, <risa> 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 Pero además el, el problema de Stadia <laughs> es que... Eh, bueno, sí, esto lo hemos hablado muchas veces. Es que, es que o sea... Eh, entras en un mercado totalmente diferente, una, planteas una forma de jugar diferente, pero con juegos que, que tienen tres años, que van tres años sí. en las tiendas o dos años. Y, es, y te lo venden a full price. Eh, Efectivamente, y a full price. O sea, hay gente ya que le molesta lo de comprar un juego en digital porque dicen que no lo tienen. Sí, imagínate sí. Con, pagar 70 euros para jugar con un vídeo que te están mandando bueno. por streaming. O sea, eso, eso es el colmo ya. O sea, es que no, es que no tiene ningún sentido. Yo pienso que, que la gente se ha dado mucha prisa en, en equiparar el mercado de las consolas con Amazon, Prime o con Netflix y no tiene nada que ver, tío. Como está no, no, claro. claro. Uh -huh. Es que son dos mundos completamente distintos. Pero la gente sí. ya ha dicho, no, eh, no, esto va a seguir igual, en la misma línea y no es el caso. Y no, no. Pero ver, aquí, aquí, hay que, aquí hay que partir una lanza en la espalda de Microsoft. <laughs> y hay, ah. que decir, <risa> <risa> hay que decir que, que Stadia no. Y Game Pass, sí, o sea, ese sí es esa sí es la forma, o sea, es como bien estadia. Claro, estadia es tienes lo malo del streaming y lo malo de los juegos eh, físicos, porque te vas a pagar una pasta y, ¿Y, lo, pasta malo Stadia, y lo malo de Stadia y lo malo de estadia en sí mismo, tienes todo lo malo, <laughs> todo lo malo, te entra <laughs> algo malo si juegas con tío. pero también Microsoft está apostando mucho por la nube. Sí, pero, que, pero ahí tiene sí. tienes, tienes sentido porque tú tienes una cuota y tienes un catálogo de juegos importante. Sí, pero con esa incluirlo cuota. En, la, en televisores, que en sí, lo sí. Pero, ala, pero, pero imagínate, imagínate que Microsoft te incluye eso, te incluye los juegos en la nube y tal, pero cada juego te lo, te lo tienes que comprar de forma individual eso y es. a full price. Dice eso. Y se ve como el culo. Y se ve regular. O sea, se ve regular. O sea ahí, ahí sí que no, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, o sea, es, es como, mira, vamos a montar una cosa que se llama Stadia. Dime lo peor que podemos hacer con todo, con todo lo que se te ocurra. Pues mira, vamos a cobrar los juegos a 70 pavos y va a ser por <laughs> streaming a 1080p como mucho, cojonudo. Me encanta la idea, vamos adelante con ello. Ahí, diga sí, es pronto. A ver, es pronto para ello. Eh, Marco, retoma la, el tema de la beta. Sí, que nos que hemos nos ido a, hemos sido ya, a la, por, la mierda. Sí. Por, por Lazarín, siempre la bueno. culpa de Lázaro. Ante <laughs> la duda, a la culpa de Lázaro que yo Cuidado. juego con la a, juego a, a la Keyboard One X juego en la, en la tablet con el Cloud Gaming este y va muy bien eh. sí, sí, sí. sí yo lo he probado y va increíble va, eh. va, va muy, muy bien. bien, eso la verdad es que se agradece o te pillan en otro lado o lo que sea o en casa de Periquín o Pericona y puedes jugar ahí <laughs> tranquilamente, más quisiera que fuera Pericona, pero bueno sigue. <laughs> casa de Pericón mejor, ¿no? por si este acaso ¿no? <laughs> Bueno, Don Kong, por... en casa de Donkey Kong. Por cierto. Ver, en mi casa no jugamos a la consola. Sergio. Se juega otro tema, <laughs> ya sabes. Madre el mía. tema físico y digital. Yo soy súper defensor de lo físico. Lo reconozco. súper físico. Que, <laughs> que, sí, que eso está sentadico y cambiar de juego sin, sin mover el culo del, del sofá. Eso no tiene precio. ¿eh? Eso está guay. Eso Correcto, no tiene precio. Sí, sí. Vamos, y lo otro es un poco incómodo. Además, yo soy sí. los que guarda el medio precinto de la caja de plástico y tal. Y cada vez que abro un juego, meto otro, no sé, tengo que estar ahí con maniobras ahí encajando la... Joder. El, el plastiquito. Y, a, mí te, a mí también me pasa y, eso. Y, y es un rollo, macho. Entonces, yo estoy un poco con Lázaro. No sé si lo ha dicho, pero creo que sí. Que... He dejado de atender. <laughs> que me estoy con Lázaro de... que me no <laughs> está <se va> escuchando. <laughs> no, no, yo creo que sí. Yo creo, me da la sensación de que va a ser. Esta, la última generación con unidad de Blu-ray de lectura de la OBS. Pues yo me creo, creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. Me a ser, porque, son, porque le he hecho siete años. Le podemos echo hacer siete apuestas. Sergio, si es que cuando tengamos el Hadouken rojo, número, no sé, 2000, vemos a ver quién ha acertado. Yo creo que no, tío. A ver, siete que... años tú estás está muerto y yo también. <laughs> o sea, tú puedes aportar <laughs> sí, lo que quieras. A ver. a ver Y, y también es mí... lo que comentaba, Lázaro. Es que lo compras, compras la de unidad también por inercia un poco, porque te mola el tema que puedas meter el tal. La compatibilidad el no sé quién, no sé cuántos y tal. Pero yo creo que poco a poco es como lo del euro y las pesetas. hoy costó mucho, ¿eh? costó mucho. Estás cal calculando en la cabeza ahí. Pero, pero a ver Marcos, te no, cada no, cosa. No costó nada porque nos obligaron a hacerlo. Claro. Aquí está dando la duración, tío. Pero sí, sí, no, pero, pero si es que al final, o sea, si se reduce pre el precio de lo digital es un poco. Uh -huh. Y al final el mercado tira por eso, yo creo que al final entramos todos a ver, que luego haya ediciones especiales de cosas no te digo que no, y por ejemplo yo estoy pensando en esta generación ¿Sí? que los juegos que me gusten mucho me los voy a comprar físicos como Demon's Souls como el, uh -huh. el Watch Dogs me lo ha comprado el, el Far Cry el Resident Evil y tal me compraré los que me gusten mucho físicos pero los otros no me va a importar tenerlos digitales uh -huh. y en otras, en otras generaciones sí me ha importado no sé si al final vamos entrando todos un poco por el aro o veis un poco también la comodidad y tal pero hay juegos eh, que a lo mejor son doble A en tu cabeza para ti y no te importa que sean digitales. Es cómodo, están, no sé qué, están parchando todo el santo día y todo el santo mes, todo el santo año el juego. Así que te da igual. Porque lo que te compra físico, tú metes el Valhalla físico dentro de un tiempo en una consola sin actualizar. Y, y te iba mejor, posiblemente, ¿no? En este caso sí. en el resto no. <risa> <risa> en este caso sí. Pero es el único. No, hay, un factor, hay un factor importante en el que no hemos reparado. Eh, que para mí, al menos Cuidao, personalmente... Cuidado, redoble de tambor. Que no... A ver, <laughs> no, ilumínanos, Lázaro. El hecho de que ya Sony directamente con PlayStation 5 eh, te ofrezca la posibilidad de eh, poner tu cuenta en dos consolas diferentes y compartir sí. los juegos entre dos consolas. Que si no se pudiera, ahí lógicamente el físico tendría mucha más importancia porque el hecho de poder compartirlo pues con tu hermano, con alguien que esté en tu casa, uh -huh. con un colega, yo lo tengo con un colega y, y al final pues te compra juegos a medias. O sea, es una cosa que ese rollo del físico de poder compartir lo tienes también en el digital. Entonces, uh -huh. el día que desaparezca el físico, pues a lo mejor se inventan una historia para eh, poder compartir un juego con un usuario de PlayStation Network que pueda jugar X tiempo, no sé. O sea, yo creo que ya todo el tema del share play y todas estas cositas que ya van me metiendo sí. es un poco... El, el, están allí allanando un poco el terreno. O sea, que yo al fin y al cabo todo lo bueno que pueda tener el físico que, que, que si desaparece yo creo que algo se inventarán para, para poder conservarlo. Uh -huh. Luego, el no tema sé. el tema ventas, que al fin, al fin y al cabo es a lo que íbamos <laughs> sí. todo el rato, ¿no? Y Sí, hace tres cuartos de hora o así. Sí. Yo, sí, creo, más o menos, sí. yo creo que es lógico como dice aquí que en España es que el abismo es muy grande y yo creo que, uh -huh. que aún así está vendiendo bien Series X y Series S. En el sí. resto del mundo también es verdad que falta una, una gran porción y que yo creo que se han distribuido muy pocas en Japón. Sí. Porque estoy viendo las cifras aquí actualizadas y llevan 136.000 vendidas de Play 5 y 19.000 de Series X. Ahí ya se nota un poquito más también la diferencia. Claro. La digital de Play ha vendido 25.000 allí. Y la serie S se ha vendido allí y no llega a 5.000. Uh -huh. Entonces, yo creo que han, han dado mucha importancia al mercado norteamericano porque ahí el impacto de Series X iba a ser más fuerte que en ningún otro sitio. Lógicamente. Y seguramente uh -huh. cuando, cuando veamos cifras del 19 y posterior se reajuste un poco. Eh, yo vuelvo a decir lo que decía antes que no es por machacar a Xbox, pero que si la salida, la forma de salir la consola eh, hubiera sido a la inversa. Sí. Eh, Sony ahora mismo estaba, estaba enterrada, enterrada pero sí, para sí, toda la enterrada. vida. Es así. Estoy de acuerdo. Y luego, otra cosa que digo, yo sigo, a lo mejor es que es una cabezonería ya. Yo sigo sin sin buscarle ningún tipo de utilidad ni. A ver. Ni, ni siquiera. Eh, a, ver, porque <laughs> a ver, a la, a, a la cabeza de, de Phil Spencer, <laughs> a no encuentra su sí, utilidad. Le, le toca, le toca. PS5 y Series X yo los considero como objetos de deseo, por así decirlo, ¿no? Sí. Para usuarios únicos, usuarios multi, usuarios, el que quiera. Pero sigo sin comprender Series S, ¿qué pinta en, en esta generación? En la, en la ecuación. Es que no, no lo entiendo, porque además eh, le va a complicar mucho la vida a las compañías a la hora de programar, le va a hacer perder tiempo sí. para una consola que va a tener una base establecida mínima. Y como Microsoft pone mucho dinero para todo, van a tener que hacer versiones. Y es una cosa como que no... Es una cabezonería de alguien también. No sé en qué momento, en qué tiempo, en qué timing del desarrollo surgió eso. Uh -huh. Pero yo creo que esa, esa consola que, aun con precio ajustado y demás, y para gente que quiera jugar en 2K, no sé. Yo pienso que, a ver, que para eso sí es con tu One X, como un señor. Eso es. Como, so, como, como estoy yo, disfrutando con ella. Uh -huh. Y, y es, que no, es que no sé quién... ¿A quién le puede interesar esa máquina? Te lo juro que no lo entiendo. Pues es muy sencillo. No yo creo que ahora mismo no le importa a nadie. Yo creo que con el paso de los años eh, es una consola que está destinada única y exclusivamente a aquellos que no tengan ya la One, ninguna One, y que quieran Game Pass. Punto, ya está. Es, es el único propósito, yo creo, que tiene esa consola. Y que no, tenga, y una, que no tengan Tele 4K o que no les importe el tema del 4K, ¿no? O eso es, así, eso es. es que no, eso no sé. es. Ni más ni menos, ese es el único sentido que yo la, que yo la veo. O sea, así. Pero, a ver, diría lo mismo si hubiera una PlayStation 4.5 o algo absolutamente yo, yo, lo yo, mismo, vamos. Y yo, yo, si ya sabes que yo no soy Sony. se me puede tachar de Nintendero, pero de Sony, pues no. Y a Nintendo Pero ese no es uno de ellos. Correcto, que por cierto, mira, ven a Nintendera. Entre tanto... Eh, he estado buscando, dicho, a ver, ¿qué, qué, ha hecho, ¿qué ha hecho Switch? Así, con tanto revuelo y tal, ¿qué ha hecho Switch más o menos en ese periodo? Pues Switch ha vendido más o menos unas 750.000. Pero porque se compran los mismos otra vez. Porque yo creo que... <laughs> si ya la tiene todo el mundo, es verdad. En Japón la tiene todo, todo el mundo. Ahí. En Japón la tiene todo el mundo varias veces. Eso está claro. Entonces, pero sigue vendiendo... Vamos, a las puertas, eso no se lo quita nadie a ver, pero... yo he de, decir, he de decir que por ejemplo mis, eh, mis sobrinos, los mellizos, tienen una cada uno, o sea que lo que acaba de decir no es ninguna tontería, te lo digo claro. en serio ¿eh? y también me consta que la la tienen bastantes padres y sus hijos ojo, ¿eh? que, se, que se dice pronto bueno, si sirve de algo, estoy a punto de, de pillarme una light <laughs> teniendo una Switch <laughs> normal o sea que sí. yo ya no, tengo dos para no es ninguna tontería lo que ha hecho Lázaro, no. es verdad ¿eh? también es tentadura Sí, sí, no, no, o sea, yo seguramente, seguramente caiga esta semana Pero ¿Tentadora si no tienes ya otra o cómo? <laughs> sí, efectivamente yo No, no, que, no, que, que Lázaro, es que Lázaro es muy raro tío. Es que no, A ver, no, no, para, a ver Yo considero que soy un usuario De Switch peculiar Yo eh, en el dog Y en una tele apenas juego mm -hmm. Es un juego en portátil, con lo cual La light me mola Además claro. es, el, es la edición esta de Pokémon que me molaban los colores Y tal, que Pokémon me, me la suda porque sí, sí, me igual. Da igual pero sí, la consola sí. me parece súper bonita. Una Entonces, cosa es... y la contraria todo el rato, tío. Sí. <laughs> así soy yo. <laughs> Correcto. Un, un tipo de contraste, sí. el tabaco? Sí, así, así, sale, así salen los chistes, tío. Sí, claro, que, claro. Con, 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 así como va su cerebro, tío, es normal, tío. Pero bueno, el caso, el caso es que eh, estas ventas, que por cierto podrían haber sido muchísimo más, no sé, más brutales si no... Es Tuviéramos en pues eso con el es que se, es que no se ha cortado el grifo, es que no hay stock en ninguna parte hasta sí, pero, el punto. Pero Sergio, perdón, te interrumpa, Yo he leído que en Japón, como no había ¿Sí? Play 5 y series X, incluso ¿Sí? digo, incluso por lo de Japón, ¿Sí? eh, la gente se va a una Switch. Yo, eso, por ejemplo, no me lo creo. Bueno, no, no tiene que ver. Eso no, aparte no que tiene ya que tienes ver. dos más en casa, no tiene que ver. Como mira, yo voy a comprar una consola. Me da igual lo que sí, quede. Me viene con dinero y, y si, me lo gasto. Y, ya está. Eso es. y si no me compro un microondas. No, yo eso no me lo creo. No lo no creo, no creo. Me parece absurdo. Yo eso no, no me lo creo. Pero bueno, el caso es que con la rotura de stock tan desmedida que hay, he estado mirando por ahí los precios que se están alcanzando en, pues en sitios como eBay y demás. PlayStation 5, yo he llegado a verla por 1.500 euros. Ojo. Es que eso lo he visto. En Zex, que es la, pues es la cadena esta de, de segunda mano, la última vez que lo he mirado, estaba la PlayStation 5 a 875 euros y la Series X a 725. Qué locura. Que se dice, que se dice pronto, ¿eh? Y ojo, que las están vendiendo. Es sí, que sí, claro. Si, que las están vendiendo. O sea, que es que encima si te metes hay muy pocas y tienen bastante. ¿Cómo decirlo? Bastante movimiento. Es una cosa, es una locura pero Porque la gente está loca, es muy ansiosa, tío, porque es incomprensible eso. A ver, lo que no tiene sentido es que ¿Sí? abrieran las reservas y la gente dijera ¡ah! ¡Oh, ¡ya la compraré! Ya. Y ahora de repente sí. le, le entre las prisas a la gente. O sea, a mí yo creo que sí. lo, lo que más me jode de todo es que. <laughs> Es que de verdad ah, es que esa ah, gente ah, ah, se merece. Ay. Se merece. Vamos, es una paliza. O sea, Muy bien. Aparece una, es que es verdad. O sea, me parece absurdo. Pero me pasa, me pasa con esto y con muchas cosas que, que son similares. Twitter, por ejemplo, noticia de Sony. Madre mía. Sí. El juego, no sé qué, el lanzamiento tal. Y el primero que responde es: ¿Y por qué no sacáis más consolas? Como te lo van a decir con un anuncio de un juego en Twitter, en serio. O sea, si es que no hay más. O sea, vas a hacer algo. Eh, diciéndolo en Twitter criatura ¡Ja! o sea es que me parece una tontería tío o sea sabes que no hay consolas qué más da que lo digas en Twitter qué absurdo es eso tío es que no, no tiene mucho bueno, sentido es, eso, pero, eso es lo que pero, hemos hablado pero, mil veces de las redes sociales sí. Twitter es un no megáfono eso es mejor sí, sí. hablar sí pero bueno esto Sergio esto de la especulación ya se va dando mucho tío o oh, no sé con la NES Mini creo que fue que se sí. pagaban precios increíbles, tío. Y luego, de hecho, había gente que luego con la Super NES Mini compró varias para luego sí, especular sí, y, sí. Se, la, y se, las comió. se la metió por ahí. Claro, efectivamente, tío. Efectivamente. Y luego ya con los juegos los juegos retro ya ni hablamos, tío. Yo empecé a coleccionar como tal hace como unos 13 años, si no me falla la mm. memoria, tío. Y yo me he comprado juegos, no sé, los Castlevania, Super Castlevania 4, el New Generation, todo eso el, por 10 euros, tío. El, yo master, de... el, master, of, el master of Darkness, ¿no? ¿El qué? ¿Perdona? El Master of Darkness, ¿no? No, ese ya lo tenía, ese lo, lo tenía de pequeño, chaval. Eso lo tengo ahí con. No, sí, tío, pero... con él. Nací con él, ahí, sí, efectivamente. Con... Pero, tío, yo, yo pillaba juegos, ahí lo más él. que compraba era juegos de 10 o 15 euros y tú te metes a verlos si sí. valen ciento y pico, 200 sí, euros. O sea, para alguien sí. que empiece a coleccionar ahora es una locura, es un disparate esto. Correcto. Y, y es. en definitiva, tío, esa especulación en los videojuegos está en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Si es que es así, pero vamos, y es que incluso yo he llegado a leer que había incluso eh, empresas en UK que habían comprado mil para revenderlas directamente. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, de hecho había una eh, yo creo que lo he leído hoy o lo leí ayer, que uh -huh. había por ahí un, un rumor que, que se habían puesto de acuerdo. No sé si fue sí. el Reino Unido, con gente de Amazon. O sea, como que había ahí un poco acuerdo como los mafia revendedores. Ahí, ¿no? Sí, sí, un poco, un poco mafia loca. Sí, sí, un, un rollo ahí con... O sea, no realmente con Amazon, pero sí, sí que había peña que había sobornado a los a mensajeros de Amazon para quedarse las consolas. Un rollo súper raro. O sea, que... Pero bueno, sí, es que yo he visto en, en redes gente con, con, con habitaciones llenas sí. de consolas. Que dices, ¿Qué dices? Sí, 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 pero llenas de consolas, de 30, 35, 40 consolas. Qué barbaridad. ¿Qué dices yo? Eh, te yo de reconocer que, te, que, me, ha, que, te que me, me han preguntado mucha gente si puedo conseguirles una Play 5. O sea, me han preguntado más de uno, más de dos y más de sí, tres. Sí, claro. O sea, es una, es una locura. Y por cierto, que se me olvidaba. Eh, lo que tú has dicho de que no entiendes a la gente de joder, que no la, no la reservaron y luego se ha desatado la locura. Pues a lo mejor a mí me, no es lo mismo. Yo la intenté reservar, pero no pude. Luego, bueno, me la, afortunadamente Sony me la, me la envió y demás. Pero el caso es que ya lo sabéis. Yo lo que sentía tanto por, por PlayStation 5 como por Series X, si me la compro es por, por trabajo, pero no me llamaban en un principio yeah. mucho la atención. Te lo digo así, claro. Es más, he de confesar, la Series X la tengo muerta de risa porque apenas la he usado solo para trabajar, de hecho, mientras que es cierto que PlayStation 5, sobre todo gracias a los juegos de plataformas, que ya sabes que es un género que me gusta mucho, y al DualSense, pues la estoy disfrutando muchísimo más de lo que yo creía que le iba a disfrutar. Pero confieso que yo no era como tú Lázaro era, en más, era lo opuesto a mí me la bufaba bastante PlayStation 5 en un principio en un principio más allá de, del tema trabajo es una sorpresa muy agradable entonces yo supongo que toda esta corriente que se ha generado eh, de críticas bastante favorables porque hay que decirlo sobre PlayStation 5 pues lógicamente se ha ido cada vez más grande a más grande y, y en un país como el nuestro que es un país súper super PlayStation desde hace no sé cuántas décadas desde hace la de Dios pues claro, se ha desatado la locura. O sea, de hecho me han dicho que también que en Wallapop están haciendo absolutas locuras y demás. Entonces, sí, sí. 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 No, y además, sí, sí, yo creo que hay, hay un así. perfil. Hay un perfil también, yo creo que lo, lo estuve diciendo en, en el programa anterior. un perfil de usuario que veía que, que es un usuario Sonier. Sí. Que de repente, o sea, un, un Lázaro. Un usuario sí, Lázaro. Un Lázaro, pero, pero menos usuario con toques, con toques de élficos, ¿no? Un Lázaro, un Lázaro, ¿no? Puesto un Lázaro en el que tema. le gusta a los singstar Pues hay, hay un perfil que es Sonyer y tal, y ha ido viendo durante el tiempo este, hasta que han salido las consolas, que sí. Microsoft iba a ser más potente, que tal, que no sé qué, uh -huh. que Xbox tal, que, o sea, como que todas las noticias eran como Play 5 va a ser más flojilla y se han, uh -huh. han dicho, vaya, la pillaré. Y de repente han visto que está a la misma altura el rollo, que no, que no era aquello que iban a decir esa diferencia tan brutal, y se han vuelto locos intentando conseguirla y no, y no la van a conseguir, claro. Entonces, yo creo que ahí hay un, un perfil de, de, de cagaprisas importante. Cagaprisas <laughs> es la palabra. Sí, tío. sí, cagaprisas. Como te oiga, Lázaro, cierto panfleto digital de Xbox, que las consolas están a la par, se van a enfadar. Me eh. hemos liado. Van a liar ahí. Una una bolilla, ¿no? Mucho. Hombre, al fin y al cabo están ahí las pruebas que yo me he tragado todas las comparativas y, y es yo lo también. que hay que. Por cierto, hablando de comparativas y ya cambiando de tema, centrándonos en Ubisoft, yo, bueno, a mí jo, me encantaría que subiera Castaño para que fuera moderador y entrar yo a saco el primero, pero <laughs> voy a ser el último porque madre mía. Eh, ha salido un vídeo gameplay bastante extenso, comparativo de Immortals Phoenix Rising. Que compara las versiones de PlayStation 5 con Nintendo Switch. Que supongo que, lo, que yo Es que de hecho es una, es una carnicería. eso. Lo, es que mía. no tiene en fin. sentido. Te, sí, entra, entra ahí, Lázaro. Entra ahí. Hazlo por mí. Venga, por mí. Yo, a ver. Yo luego defiendo a Switch, para que veáis. Venga. No, no, no. Bien, de, bien, hecho, bien. de hecho, yo voy a defender a Switch. O sea, Vaya, yo lo correcto. que he visto. Pero es innecesaria eh, la comparativa. ¿sabes? Claro, es que es, es el es, tema. Es que es ahí es a, a lo que voy. O sea, eh, se defiende muy bien Switch con ¿Sí? respecto al otro. Por un lado, a ver, por un ¿Sí? lado, no es un juego que tenga unos gráficos locos. O sea, podría haberlo <laughs> no, hecho no, Play 3 un o poco, un poco más potente que Play 3 lo hace. Y, y por otro lado, vamos a ver. O sea, que estás comparando. Eh, <laughs> Una PlayStation 5, que es un hardware de PC potente, por decirlo de alguna manera, uh -huh. con, un, con una, una consola que es un, que es un móvil Android. Sí. A ver, no es tan salvaje, pero es eso. Sí. O sea, es un Tegra, es un es un, es un chip de, 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 un, pues eso, de una consola, de una tablet de, de Nvidia. Uh -huh. eh, no hay comparativa posible. Y aún así, creo que se defiende bastante bien y que se mueve mucho mejor de lo que habíamos visto antes, ¿eh? Porque me acuerdo que lo comentamos ya, Sergio, que vimos sí. un vídeo. Que se movía peor que el Hero Warriors. Ese. <risa> <risa> que ya es decir... Que son muy ¿eh? porque, difícil, ¡Madre mía! Uf. ¡Madre mía! A mí, a mí el otro día me atacaron en Generación Z80. Hombre, porque... pero era yo, ¿eh? Lo que <laughs> pasa es que puse un seudónimo. Pero era yo, ¿eh? lo, lo confieso. Porque me metía con los FPS de, de la demo de, de este juego. ¿Hero Warriors? Pues es que es así, claro. O sea, eh... Es un horror. Es que es incómodo jugar con ese juego. O sea, me da igual uh -huh. eh, que sea divertido, que está ambientado en el universo Zelda, que seguramente me lo compre y que me apetece jugarlo porque me, jugué, me he jugado mucho en Musou. Pero uh -huh. eh, los FPS son terribles. O sea, ya habrá actualización, sí. habrá alguna cosita que ajuste, pero es incómodo, se hace muy incómodo jugar. A ver si ahora por intentar hacer cosas se nos va un poquito la cabeza y dejamos que, que el motor gráfico se quede así. Espero que no. Pero es, uh -huh. se mueve muy mal. Sí, eso eh, se merece o eh, un parche o una, una revisión de la consola. Pero a ver, sí. Yo creo. A ver, Kike, dale. Eh, volviendo al Immortals, tío. ¿Nos da un poco la impresión ¿Sí? de que tanto en Switch como en, en Play 5 el muñeco, tío, sí. se mueve el raro? Es que yo el es que lo vi. Sí, sí, sí. El muñeco. <laughs> el muñeco. El, muñeco, <laughs> el queco, no, Totalmente. El Kikón hablando con propiedad. Tú, el tú muñeco. fíjate, tú fíjate, el tío. Muñecón. Parece, parece que se va giñando la pata abajo cada vez que corre, tío. Fijaos en serio. O que tiene que ir al baño o algo así, tío. No, no, no es coña, que fijaos, tío. Es verdad. A mí, a mí el juego me gusta, yo lo confieso. O sea, a mí a mí el juego me gusta bastante. Evidentemente, yo creo que me gusta bastante porque en mi Pero porque bastante Zelda, podrido. Tío. Correcto, correcto. Es o así, es, que es así. Se yo parece mucho. No, sí, me parece ¿verdad? mucho. Sí, sí. Y todo lo que se parezca a Breath of the Wild ya me llama la atención. Otra cosa es que luego le juegue y diga, eh, que no es lo mismo, que me puede pasar. Pero a mí, de momento, me yo, llama pues la a atención. Mí, a mí, Breath of the Wild me parece un juegazo increíble y este me llama a lo, lo justo necesario, no sé por qué, tío. Será algo artístico o lo que sea, pero, o que el muñeco parece que se va cagando. Pero, <laughs> pero tío, ¿hay algo, hay algo en el juego que no me termina de llamar, tío. Lo, o que le yo, veo quizá un poco genérico, tío, no lo sé. Sí, yo creo que, que esas ensaladillas de colores ahí. Que se hacen a veces para los juegos para disimular un poco que sí, el, el realismo, el tema cartoon, el tema no sé qué. Uh -huh. Queda bien, o sea, puede quedar bien en juegos que lo. luego pues eso demuestren congresos de Wild En este vamos a ver un poco cómo es. Eh, están por aquí diciendo que, que hay notas internacionales. Pero yo lo he reservado, por ejemplo, en, en Play 5. Sí. Me voy a arriesgar. Sí. Y tengo ganas de probarlo. <laughs> el vídeo, además, eh, hombre. Lo que la comparativa sale perdiendo Switch, lógico, en la diferencia uh -huh. entre máquinas, aún así se defiende muy bien. De hecho, hay alguna zona que otra por ahí que mola más en Switch, por oscuridad. Y... Ah, porque no se ve. Y luego, pues no sí. no te... y luego Play 5, que se ve muy suavecito todo, muy no sé qué, pero seguramente este juego... Eh, dentro de un par de años nos parecerá ridículo en PlayStation 5. Seguramente. Uh -huh. Seguramente. A ver. Pero bueno, es que, yo le digo lo he reservado y le da una oportunidad a ver qué tal. Una cosa, antes de que digas a nada, ver. Sergio, hay que decir que ha dicho aquí <laughs> que es un juego un poco genérico. Y eso, viniendo de Ubisoft. Eso es imposible. <laughs> eso no puede ser. Chapo. Me retracto, Lázaro. Muy no bien, Lázaro. Ser, yo yo un programa que ni que, bueno, ni que fuera yo, ¿eh? Madre mía. Macho. Estoy a tope. A Correcto. Bien, bien. Me gusta. A ver, el caso es que, eh, para empezar, en el vídeo, que es, pues eso, decís que se defiende bien, efectivamente se defiende bien, pero yo creo que es un juego que ya de, de primeras está muy pensado para que lo pueda mover Switch es decir yo creo yo le di la vuelta a la tortilla yo, la crítica que le puedo hacer a ese juego es que por, por la mierda de Switch que lo tienen que hacer correr en ese hardware lo han lo han efectivamente no pueden hacer más entonces han dicho bueno como lo tiene que, tiene que correr aquí pues sí. ha lastrado el desarrollo del resto de las plataformas sí que podrían haberlo hecho más bonito más más, complicado, Mil veces más mejor, complejo ¿no? sí. pero bueno es así eso sí yo he de decir que me conformo con a ver dime Marco, dime. Estoy leyendo por ahí notas. Por ejemplo, en Switch. Claro, con 6.10. Es una pena que los jugadores de Switch reciban una versión tan comprometida. El flojo port devalúa todo lo que el juego acierta. Pero bueno, a lo mejor no tiene parche de primer día o alguna cosa así. Además es Ubisoft. Que le faltan 34 parches todavía para estar en forma. Y hay 7.10, 6.10, 8.10, 9.10, 7.10. 10 pero. con con 10 7 sobre 10, ¿no? O sea, cuando dices con sí. 10 es 7 sobre 10, 8 pero, sobre 10. Pero tal, es lo que tú has dicho, a lo mejor luego sacan un parche y se ve mejor en Switch que en play 5. Sí. ¿eh? No lo dejaste, tío. Claro. Es que no, <laughs> eso, eso está garantizado. Y pero dice lo aquí... sacan en play 5 y se lo cargan. Que sería, claro. que es disfrutable, <laughs> disfrutable, disfrutable, pero demasiado común. Que es lo que dice aquí. Uh -huh. Sí, sí. A ver, si tienes aplica. <laughs> lo que pasa es que. Lo que pasa es que a mí eso, ya te digo, me, me, me gusta. Lo que, a lo que yo voy es que. Es como el, el Irule Warriors, que yo le joder, probé la demo y me gustó, pero claro, conforme va jugando más, la consola no, no puede. O sea, la sensación que tienes es que o, o programa Nintendo y alguno por ahí, algún desarrollador por ahí más contado, o la consola empieza a, a quedarse obsoleta. Y es más, el otro día hablando con, con Jorge Cano, eh, él me dijo que, le, que ya la impresión que tenía ya de, de Switch es que le parece una consola de los Jurásicos. Y yo, a ver, tiene sus. ¿Cómo decirlo? Yo muchas veces, como los juegos. Ya lo sabéis, tipo Puyo Puyo y demás, prefiero la versión de Switch. Como por ejemplo, uno que se llama Monster Sanctuary, que es una especie de, de Pokémon con toques Metroidvania, que le está jugando, no lo quiero decir para no extenderme demasiado, pero le está jugando. He preferido, me han dicho, ¿qué versión quieres? La de Switch. ¿Por qué? Porque prefiero esos juegos eh, en Switch, pero es una consola que ya empieza a comprometer eh, para mí seriamente ciertos desarrollos. Y es una pena porque, el, a ver. Eh, yo creo que un ilurio, el, el Irule, la era del cataclismo bien hecho, con un poquito más de chiche, joder, sería un juegazo realmente bueno. Pero es que yo creo que ya, como que no les da. O sea, no les da. Y cuando les da, tienen que irse pues a un juego como Immortals, que la sensación que te da es que dices, joder, macho, es una pena que se ha quedado en esto, pero yo estoy seguro que le ha comprometido el desarrollo porque dicen, es que no hay una diferencia salvaje entre PlayStation 4 y One. Y Switch, pues imagínate ya una nueva generación. Es que hay años luz. Y yo creo que vamos a empezar a ver poquitos juegos de Switch eh, no, entre doble SAS bueno, y triple SAS. Claro, pero para eso, tienen, para eso tienen la nube, tío. Eso es que... Es así. Sí, pero ¿quién va a jugar la nube? ¿A ti te parece una solución buena jugar en la nube? No, me parece, más de... es... jugar en portátil, ¿eh? me parece... Efectivamente, <laughs> es que es absurdo. Me parece detestable. <risa> detestable. <risa> es que es así, es así. Pero van a tirar por ahí. Vamos, está más claro del agua. Ah, tío, la solución fácil con control de Hitman y lo sí. que venga lo pactan lo meten ahí y ya está y vas con, jugando al Animal Crossing que va genial en la bueno, consola con, pero con, el resto con, pues no va efectivamente no va bien, que por cierto eh, yo tengo muchas ganas de ver por, aunque solo sea por curiosidad Doom Eternal que se ha confirmado que sale que sale ya sale el, día 3, sale el 8 creo que es ¿no? el 8 8, ¿El 8? 8, 8? o 3 sí, 8 sí, de diciembre el 8 sí sí creo o sea, que es el 8. Bueno, sale que sale ya entonces, joder, porque esta gente, por lo menos, incluso juegos que meten bastante chicha, lo suelen mover bastante dignamente. Pero sí. yo creo que vamos a empezar a ver ya bastante poco de, de este tipo de, de, de juegos. Y la pregunta: eh, Conozco tu opinión, Quique, la de Lázaro también, porque no hemos hablado alguna vez, pero la tuya no, eh, Marcos. ¿Switch Pro o Switch X, tú lo ves ya necesario? ¿No? O aunque lo ves necesario, ¿crees que va a salir? ¿No? ¿Tú ¿Cómo lo ves? Yo, eh, personalmente, para mí, lo veo necesario. Porque cada vez juego menos a Switch por, por ese tema. O sea, la destino para juegos de determinado tipo. Igual que yo. Y, Exactamente igual que yo. Claro. Sí. Entonces, en vista al siguiente Zelda, al siguiente Mario, pues la sí. consola irá ya muy, 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 muy forzada. Aunque esta sí. gente lo va a hacer bien porque la conoce y va a programar en exclusiva para ello. Sí. Pero personalmente yo necesito que haya otra cosa porque me, me estoy desenganchando del mundo Nintendo. Llevo todo un año desenganchándome y me produce, me produce cierta perecilla. O sea, es como si una, la, una canción de estas que ponen en, en algún Pokémon, o algún Animal Crossing de estas que te produce siesta, cada vez que cojo la Switch, sale de los altavoces y, y me, me produce sueño un poco. O sea, es... Bueno, a mí el Animal Crossing me produce sueño en sí mismo, o sea, sí. no solo la banda sonora, me produce sueño en sí mismo, todo, todo su, Entonces, todo me estoy... Y, y me duele, porque luego de lo que vamos a hablar de Super Nintendo, que es una consola que a mí me marcó, uh -huh. me duele desengancharme de Nintendo porque no quiero hacerlo, pero con los juegos que están sacando con alguna decisión desacertada para mí como la nube mm. o con la recopilación de Mario pueden haberla hecho con más cariño alguna cosita así. hace que me pues eso me desenganche un poco me desencanto con, con Nintendo estoy mm. un poco desencantado con Nintendo se me empieza a olvidar un poco yo siguiendo un poco con tu planteamiento o sea yo soy, a ver, soy bastante Nintendo bueno muy Nintendo qué coño? Soy muy no, Nintendero y no muy... no lo creemos tío ¡Soy Miyamoto! ¡Me cago en todo! Ojalá. Soy muy Nintendo y muy seguro. El caso es que, a ver, a mí me sigue gustando los juegos de Nintendo y es más, estoy deseando que salga el nuevo Bayonetta, sobre todo el nuevo Metroid, por Dios, que salga ya. Ese tipo de pisos ¿Sí? de Wild 2, ni te cuento. Lo que sí que estoy contigo es que me da una pereza brutal y, y, y absoluta los juegos cuando salen tal y, la, y también para Switch. Dices, joder, macho, es una pena como Immortals. O sea, sí. me da mucha pereza la versión de Switch, es que dices, pero es que. Es que. Es que no la voy a jugar, es que no, la, no quiero ni acercarme a ella, pero para nada, o sea, no me quiero ni, a, ni acercar. Entonces, yo creo que un nuevo hardware, lo que pasa es que yo la duda que tengo es que el nuevo hardware, si lo quieren hacer compatible con el anterior, que van a solucionar? Es que yo ya. creo que se van a quedar cortos igualmente. Es que sí. no se van a ni acercar, yo creo, ojalá me equivoque, ni acercar a lo que es la, la, la presente generación, es decir, PlayStation 4 y Es que yo creo que ni se van a acercar. Ya. Entonces, para también, estar igual de obsoleta. También hay que tener en cuenta que ahora estamos todos. Eh... Afectados por la explosión de PlayStation 5 y Series X. O sea, estamos también con la cabeza un poquito más allá. Sí, eso es verdad. Y eso afecta un poco, pero reconozco que este año me aburre. O sea, yo normalmente, por ejemplo, el Paper Mario me lo habría comprado el día en el que salga. Ajá. Pero no, todavía no, no, no me lo he comprado, por ejemplo. Uh -huh. Y no siento necesidad. Y, y, y es un juegazo, lo sé, porque me lo ha dicho mucha gente que conozco y le gusta los Mario RPG y le gusta mil cosas y, y confío en su opinión. Pero me da pereza ponerme a jugar ahora con ese tipo de juegos, un poco. Sí, sí, pues el Paper Mario, te vas a correr una juerga. Madre mía. <laughs> Sergio, he de decir que veo muy poca televisión, tío. Pero como vuelvo a haber anunciado de Ring Fit, ese que echan a todas horas, de Ring Fit Adventure, <laughs> va a la tele por la ventana, tío. O sea, al final voy a terminar odiando a Nintendo, tío, solo por esa anuncio me, me, me he perdido. Están anunciando. Es que yo no veo, ya, bueno, ya lo sabéis, cero tele, pero están anunciando Ring Fit. A todas sí, horas, tío. ¿En serio? ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, creo que la anuncia Durne, ¿no? Sí. ¿Tú, Marcos? ¿Quién? Sí. ¿Tú fan, A que A todas horas, sí. tío. Tengo un póster de Durne, Madre. tío, ahí en todas las puertas de la casa, tío. Pero boca. <ríe> <ríe> y, chibi, y por detrás tío. está de Gea, con el, pero con el uniforme <laughs> Qué horror. Lo más triste es que no sé ni quién es, tío. Joder, sí. bueno, sí. da igual. Ya, que ya, a, mí, a mí Ring Fit Adventure es de lo, de lo, de lo poco que me apetece comprar. Es súper divertido. Bueno, Yo lo tengo, sí, sí. me lo compré para quitarme la barriga de efectivamente ¿Es tollo que tengo? La, la, la barriga pandémica sí. que, y que porque, hombre, porque porque es los cojudo. oyentes porque los oyentes no le ven pero el cambio que ha dado Marcos de último programa este es evidentísimo ¿eh? hombre hago, el reinfit lo hago con el cuello también así girando madre mía y ahora mismo vamos me llama la columna humana por la calle no a ver el pues ring like me lo compré la, la, verdad es que, la verdad es que hice gimnasia tres días solo pero, pero y no, es súper divertido. Todavía me duran las agujetas, pero es súper divertido. A mí me lo ha dicho todo el mundo que, que lo tiene, que es muy, muy divertido. O sea, como sí. juego mola directamente ya. Joder, sí, sí. macho. Sergio, Buen Sergio orden, tío. No, no, es muy bueno. A mí me gusta. No. Yo lo reconozco. Está muy bien. No muy le bien, juego tío. porque tengo cosas mejores que hacer, pero, pero está, está muy bien. Esa, me, yo me puse. Es si divertido, era, dice, No le juego nada. ¿Qué, ¿Qué edad tiene? Puse 80 años. ¿Cuánto ejercicio, ¿Cuánto ejercicio haces habitualmente? Pues ninguno. Entonces, ese nivel lo aguanté. Si me pongo algo así un poquito normal, vamos que era básicamente respirar. Me respirar. una semana después se y había comentado. Puso eso, le dio, le dio a empezar y salieron los títulos de grito. puso enhorabuena, sí. ya te han pasado todo. ¿eh? No, y lo, y luego el Samur, se presentó el, el Samur en su casa ahí con respiradores. Sí, eso, y se lo mandaron directamente, tío. Yo prefiero el, el Onion Ring. es esta muy rico. Dí que sí, en fin. Onion Ring fit, A ver, Lazarín. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te parece lo del de par parcheo famoso de Valhalla? Con, con teoría conspirano conspiranoide Pero, de, de por medio. Efectivamente, yo voy a, yo voy a hablar de, de la teoría esta conspiranoica. A ver, es que no sé si sabéis que cuando salió Primera División eh... Salió yo estoy muy luz. puesto con The Division, ya sabes que es un juego que me encanta. Muy puesto. Sí, 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 sí. Joder, pues creo que, creo que soy la única persona en todo el universo que le parece un ¿Sí? juegazo. El 2, el 2. El claro, eh. el, problema, el problema con eso es que, como es multijugador y al resto del mundo no le gusta, pues me jodo y no puedo jugar. En fin. <laughs> que... habla, habla con Donkey Kong, a Donkey también es como yo le encanta. Sí, 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 sí yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Que jugó, jugó 15 días a, a, lo, a PlayStation Plus porque se lo regalaban, ¿no? Con la consola y, y nunca más. Correcto. <laughs> que, a ver, con el primer Division salió a la luz un documento en el que. En el que al, al parecer. O sea, nadie, nadie ni confirma ni desmiente, con lo cual, es para pensar mal. Eh, hubo un acuerdo entre Ubisoft y Microsoft. Eh, por el cual la versión de PlayStation 4 del juego no podía ser mejor que la de Xbox One. O sea, Yo no me lo creo, pero bueno, sigue. A ver, se supone que eso salió a la luz, no, no recuerdo qué, qué, qué página fue, si de Verge, o bueno, no sé. Ajá. Y se supone que, que había ahí algo que, ya te digo, que nunca se dijo si sí, sí o si sí, no, pero bueno, se sospechó. Y ahora con el parche del Valhalla, pues ha vuelto a, a, a saltar la liebre. <laughs> Como para no saltar, también te digo, ¿eh? A ver. Ha saltado y ha dado un mortal en el aire, ¿eh? por lo menos. <laughs> a ver, la han achacado lógicamente, Microsoft tiene, tiene un acuerdo comercial con, con Ubi, toda la publicidad de sus juegos, todas las cosas que sí. salen, pues salen para Xbox, para Xbox, para Xbox. Entonces, eh, ha salido Valhalla y resulta que funciona mejor en Play 5, por poco. O sea, que esto es sí. absurdo, que es que, sí, sí. o sea... Nos estamos metiendo en una batalla en la que los fans de Microsoft nos habían metido. O sea, que es algo que ni nos va ni nos viene, pero pues es ridico, es han machacado ridículo. ahí con eso de, ¡Ah, mi consola va a ser mejor. Y al final no. Pero bueno, eh, el rollo ha sido que ha estado muy igualado, pero resulta que la versión de Play 5 era un poquito mejor. ¿Y qué ha pasado? Uh -huh. Que lo han parcheado y la, la versión de Microsoft es un poco... Igual y la de Play 5 es peor, entonces no saben muy bien qué ha pasado. Ver, se ha igualado, sí. Que realmente, Correcto. si Desinstalas el juego y lo instalas desde el principio y metes el parche antes de empezar la partida y tal. Bueno, o continuar la partida que tuvieras, que no tienes que borrar la partida. Uh -huh. Al parecer se queda como estaba el juego, o sea, no, no pierde. Es el parche, es el mejor parche de la historia. Es el mejor parche creo, de la ¿no? historia, sí. Hay rumores, hay rumores que lo indican, ¿no? Sí, o sea, sí. Que, que indican eso, ¿no? el mejor parche de la historia. Correcto. ¿Y tú te lo crees, Sergio? ¿El que el, el, ¿La conspiración está sí, rara? Sí. No, 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 me lo creo. No, 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 no es, es que que ya te digo ni... que al parecer, hasta que se ha descubierto que si desinstalas el juego y lo vuelves a instalar, se queda todo igual, sí, pues sí. si había ahí un poco de suspicacias. Ahora, entiendo, entiendo la paranoia de algunos, pues lo puedo entender. ¿sabes? Los, los más requemados es y que, tal. Por el tiempo, pero... Es que mola porque hace dos días, pone, decía, Microsoft eh, va a investigar eh, por qué los juegos de third Party sí. no funcionan bien en la consola y dos días después pasa lo otro entonces era un poco sí, sí, es como mal. lo que decía antes de los hombres de negro con corbata verde visitando sí, 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 los estudios ahí es un poco sospechoso, a, a, sí a, a ver qué va a pasar aquí y luego, raro. estas cosas pasan por lo que ha dicho, ha comentado a Lázaro cuando eres tan pesadete con lo de la mejor consola con lo de mejor en Xbox, con la más potente con, con uno 1, telaflop más tocho la otra oh. consola que va a quedar en ridículo y ese tipo de historias al final, cuando pasan estas cosas de inicio de generación que no se domina el hardware bien, pues te claro. pueden pintar la cara. Entonces se ponen nerviositos, si mm. encima que venden menos, que no sacan juegos, y que la otra, la consola de competencia va como un tiro, pues hombre, les tiene que molestar. Además han pagado a Ubisoft una pasta para que se le ocurra en, en Xbox sí. o para padrinar el juego. Entonces, hombre, es normal que les moleste. Lo que, es, el ver, lo que no es normal sí. es pensar que ha pasado lo otro, porque además. La base de usuarios que va a tener de Play Ubisoft siempre va a ser muchísimo más grande en PlayStation que en sí, Xbox. Sí, sí. O sea, sí, que sí. es que sería. Vamos, se va a pegarse un tiro en un pie. Y si además. Total. Ubisoft cada dos días tiene una noticia aquí que si el maltrato, que si el acoso, que si el no sé qué, o sea, parece que es que cualquier cosa que se atraca en las oficinas. O sea, es una cosa como. Sí, es verdad, es sí. <laughs> como terrible. Ver, que le subieron al ático, ¿no? En las sí, oficinas sí. de Montreal yo, el otro día. yo espero que con el siguiente parche. Tronchela de la serie es ese, por ejemplo, como no la tiene nadie, pues ya molesta menos, tío. <laughs> Explota, tío. Madre mía. A a ver, a mal, es, que, a... es que, es que yo siempre digo que la, la gente que odia Ubisoft por, por sistema, que es como, ah, soft no sé qué. Que, joder, a mí me, eso me sienta mal, pero es que luego, mm. <laughs> es verdad que son muy torpes, ¿eh? <laughs> Yo me, me gusta compro... mucho Watch Dogs, claro. me gusta mucho Division. O sea, hay muchos juegos que me gustan mucho. O sea, no es que me gusten un poco, que me gustan mucho. Sí, tengo que admitir que son muy torpes. O sea, hay cosas, tío, muy locas, ¿eh? O sea, que yo me acuerdo con Division 2, yo me lo acabé entero. Y, y me ha pasado lo típico de que se queda un cuerpo enganchado en una pared, que te pasa no sé qué. O sea, yo tengo sí. vídeos grabados en la Play 4 de situaciones totalmente absurdas, de, de tíos volando y mierdas así, que dices... Es que es? yo creo que, que con Ubisoft, con los juegos, eh, lo mejor es jugártelos 6 meses después de que salgan. Sí. Porque te compras el Game Pass, eh, digo, el Game Pass. El Season Pass te compras a mitad de precio o por menos y ya ah. tienes el juego completo. Y además, parcheado. Y el juego te lo compras precisamente de Ubi por la mitad o menos de la mitad. Claro. A seis meses vista, vamos. Y bueno, fíjate que me yo. Que el Valhalla. Se, me hay hay que se lo lejos. Claro. El, el Watch Dogs Legion, eh, ahora con el Black Friday, estaba a 40 euros, ¿no? Sí. Y, y no lleva ni un mes en el mercado, claro. o un mes y poco. Qué es, fuerte. Es una fijaros locura. Claro, que yo me meto. Bueno, estoy metiendo un poco de coña con Ubi y tal. Pero me he pillado el Valhalla, me he pillado el Watch Dogs, la versión Gold, muy baratita en Amazon. Y tengo reservado el, el Inmortal. si el mañana no me compraría nada. Lógicamente. Pero, hostias, es, hostia, que, es que es bien. una pena porque son juegos que molan, aunque sea siempre lo mismo. Yo con los Far Cry, igual, con los Far Cry es que me lo paso bomba. Sí, que sí, sea siempre no lo, lo Far Cry mismo. mola mucho, tío. Pero, una cosa no quita la otra. Claro, pero uh -huh. es que es verdad que joder, tienes que darle un par de meses para ir tranquilo. Aunque hay gente que dice que se acaba el Valhalla sin ningún tipo de problema grave. O sea, que esto también pasa. Es verdad que es que lo que destaca son los uh -huh. errores de siempre. Igual el problema grave lo sí. tenían ya antes de jugar el jugar Bajala Tampoco se puede saber, tío, eso <laughs> Pues sí, pero bueno, en fin Y para terminar con Ubi Que le estamos dando bastante... Bueno, es lo que hay el, el tema Watch Dogs Que el multijugador se va al 2021 eh, Yo creo que eso le importa Entre una y dos personas Una de ellas es <laughs> quizá Lázaro Soy yo, sin pero, ninguna duda <laughs> Correcto, sí. y al resto yo creo que nos da igual O sea, tal cual a como ver, si ves, como las vacas cuando me pasan los coches, por pues lo mismo. O sea, es, la, la, es la cara que puse ay, cuando, le, leí la, cuando leí la noticia. O sea, eh, tal cual. A ver, estupendo. Eh, es, un juego, o sea, es un modo de juego un poco metido ahí un poco a cholón. Sí. A ver, en, en Watch Dogs 2 tenía su cosilla, pero no era algo. A ver, es como, como el modo online de red Dead. Que, bueno, que, que hay mucha gente que le gusta, pero me parece una... una el gameplay ese tan absurdo que tiene de le doy al botón de apuntar aunque esté mirando al cielo y, y le dispara la cabeza al enemigo, sí. me parece una puta mierda. Pero... <risa> <risa> pero en, en Watch Dogs tenía su gracia lo de invadir a otros eh, y, lo, y las misiones cooperativas Ajá. molaban bastante. Sí. Eh, tengo que dar la razón a la gente que dice que es preferible que arreglen los problemas del juego. Antes de que saquen otro modo nuevo, que saquen sí, el ¿no? online, porque entonces ya sí que puede explotar la consola y, y puede pasar de, de todo. Pero vamos. Eh, esto es un poco como lo del Tsushima. O sea, que saquen el modo ya. cuando quieran. Si realmente no es lo más importante. Con lo cual sí, sí, sí. Que, que arreglen los problemas que tiene el juego tal cual ahora mismo. Y sí, ya el sí. online cuando ellos quieran. O sea, cuando sí, Lázaro, quedando. pero ten en cuenta que Tsushima es un juego de calidad que tiene un tiempo de vida muy largo. Eso o sea, sí. el tiempo de vida, ¿verdad? Yo creo que lo va, lo va a penalizar. Ya ha bajado de precio una vez. Sí, sí. En febrero va a bajar otra. Eh, a ver, son también verdad, serán, claro. también es verdad que Tsushima eh, salió el juego y cuando ya estaba vendido y tal y no sé qué, dijeron, oye, vamos a sacar un modo online. Sí. Y fue como, hostia, sí. qué guay. Este ha sido, sí. vamos a sacar esto en diciembre el modo online. Y llega diciembre y dice. Claro. Oye, que no. Que al final no. <laughs> yo, de Eso de todas ahí formas... queda un poco raro. ¿Vosotros qué pensáis? A mí me, me encantan las comparativas, esa me encanta y a veces te, te, te duele ahí las cosas como, como cuando comparabas Super y Mega Drive o Play Saturn, tonterías de esas. <laughs> pero no tiene nada despierta, que ver. Despierta. No tiene nada que ver. Claro. Afortun a, ver, a mí me gustaba mucho más, es que de Super a Mega Drive había. Es que tenía más sustancia. Es lo mismo, detalles. pero con FPS y tal. Son, efectivamente. Claro, uh -huh. con Digital Foundry, joder que se les quiere mucho y los tíos se esfuerzan están analizando ahí a mí me encanta sí sí nos han en, encontrado un somos multabajo. muy fans de Digital Foundry correcto sí eh, pero a veces yo creo que por ejemplo en el Watch Dogs que claro, habrá visto la zona sí. comparativa esa que analizan ahí cómo se reflejan los charcos en los escaparates de la calle lo he visto sí claro entonces, <laughs> que no se reflejan Que no, los se, reflejan, joder. no se reflejan entonces algo súper importante <laughs> que mola, mola que analicen las versiones para ver esta, esta diferencia de frames y de resolución los bajones y tal pero creo que es parte del exceso de información al que estamos sometidos en general con todo. Totalmente. Y creo que si no existiera eso, seríamos más claro. felices, seguramente. Sí. Sí. Seguramente, sí, ¿eh? Porque sí. es que al final te lías con esa tontería y dices, tú vamos a ver. Si es que luego estás jugando y tampoco te das cuenta. Porque te baja 59 FPS en vez de 60 y ya pone ahí. Es pues que no sé qué, está grave, grave, de color rojo, grave, grave. ¿Qué versión de puta mierda tengo, no sé qué, a ver si lo arregla. Voy a esperar al parche. Y estás ahí. Y pendiente de los cojones de la comparativa esa macho. No sé. si luego a lo mejor te, te pones a jugar y en la parte esa en la que baja 10 frames es un segundo claro, en, en sí. una en una escena a en lo la que mejor ni siquiera estar jugando no pasa ni por esa calle es que <laughs> sí es un poco es un poco locura en la calle esto, de la bajona de, demasiado datos demasiado datos sí eso lo llevo denunciando yo bastante, bastante tiempo pero, pero bueno en fin vamos a dejar ubi y vamos a pasar a a Capcom, ¿no? Un poquito más, a, más sí, alegre, ¿no? Sí. Que Amazon, que por cierto, Amazon de un tiempo a esta parte, yo creo que podría entrar en un Guinness de récords de filtraciones, ¿no? Pues sí, lleva, Está alguna, un buchino, sí. lleva una temporada impresionante en este, en este aspecto. Y se les ha colado la, en principio, nueva consola mini de Capcom, que se va a llamar RetroStation y que... Un super original el nombre, ¿eh? <risa> <risa> Lo está leyendo lentamente digo, joder, a ver si que me equivoque ahora con, con esto. Digo, bueno, no, lo mismo, ¿sabes? Como todas se llaman exactamente igual, digo, <laughs> a ver si la, la voy a liar. Y el caso es que eh, aparecería en Japón el próximo 1 de diciembre, es decir, ya a un precio aproximado, al cambio, de unos 180 dólares, creo que era la, la conversión que, que hacían. Y a ver, consola que, en un principio, va a venir preinstalada con 10 juegos, eh... Bueno, 10 juegos entre comillas con un poco de trampa, que los voy a enumerar. <laughs> voy a enumerar porque ahí, para que sepáis dónde está la trampa, para que no lo sepa. Mega Man de Power Battle, Mega Man 2 de Power Fighters, Mega Man X, Mega Man Soccer, Mega Man Ambass, bien. Pero luego Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo y luego ya Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Es decir, un poco. Variado, ¿no? Un poco engañifa. Un, un catálogo variado, tío. Está bien. Sí, efectivamente, un poco engañifa. Pape, eso sí. Eh, el aspecto que tiene es a mí me, me parece bastante atractivo, muy curioso. Sí, y un ojo, poco el casco que tiene... de Megaman, ¿no? El... Sí, sí, juegan con eso. Y, y la, pa la pantalla es de 8 pulgadas, que no está nada mal, para que os hagáis una idea. La de Switch, si no recuerdo mal, eran 5 o 5,5. Sí, a ver, yo creo que es el cacharrito de estos, la recreativa de esta mini, que más se parece a una recreativa, ¿no? Es un poco... Pero, ¿os habéis fijado si el monitor se puede girar para arriba? Porque como hay que jugar en esa posición todo el rato es un poco incómodo, Sí, y según estás con las manos ahí jugando, no ves la pantalla, tienes las manos en medio. No, a mí la única cosa que me da un poco de esperanza es que si la pantalla son 8 pulgadas, los controles puede que sean... Tamaño 1-1 con respecto a, ya. a la recreativa. Que sí, no queda guay. muy claro por las fotos que yo. No, estaba, no queda nada claro. Lo está mirando y no queda nada claro. Pero podría ser. O sea, entra dentro de lo posible que puede ser. Que por cierto, eh, antes de seguir, mi eh, a Lázaro, es que yo he intentando ver, eh, porque claro, se supone que sale ya. Yo no he visto ninguna confirmación por parte de Capcom de nada. Lo que pasa es que, joder, lo que se ha filtrado es que parece muy como muy real. A no ser que a alguien se le haya ocurrido mucho. Vosotros has visto. La noticia real. Es más, yo me he metido en Amazon, Japón, a ver si la puedo pillar y no la he visto cuando yo me he metido. No sé si estaba disponible. ¿Habéis hecho esa prueba o no? No, no, supongo que no. no. Yo creo, vamos, yo es que solo he visto eh, imágenes de la página de Amazon. O sea, uh -huh. eh, pero, al parecer está confirmado, pero no, no está disponible para ver, yo creo, eso, todavía. De, de todas formas, la mezcla es por, por, el, por el porque coincide el aniversario de ambas sagas. Ni idea, pero, o sea, o de hecho en el, ha en el panel. De... En el panel de control pone Rockman X Street Fighter 87, X o sea no. Street Fighter, algo así, Rockman Cross Street Fighter. Como una uh -huh. cosa de las dos cosas. O sea, es como, no sé, Tetris y Street Fighter, ¿sabes? Es que no, pero sí, no tiene no ningún sentido. Ni con pero... cola, tío. La mezcla no la entiendo. Seguro que tiene algún, claro. algún motivo, alguna razón uh -huh. oculta o súper clara que, que, se, que se me escapa, pero no entiendo la mezcla pero de ninguna de las maneras. O sea, yo habría, habría sacado una máquina de Mega Man como esta, con este diseño, pero con más juegos y otra Street Fighter con otro diseño con más Street Fighter está, de ¿no? todas maneras una recreativa de Mega Man cuando los juegos de Mega Man recreativa pues eso que el uh -huh. era un poco era un poco mierda <laughs> pues mucho sentido no tiene tampoco ¿eh? pero sí. yo que sé sí. ojo también es cierto que en un principio solo es para Japón sí. que sale donde iba la pregunta vosotros pensáis que la van a a ver, lo primero, si va a salir en Japón, que yo entiendo que sí, porque parece muy real, pero ¿vosotros pensáis que la van a distribuir al final en, en Occidente o no? Pues yo ahí tengo, tengo serias dudas, dudas ¿eh? al respecto, yo no lo tenía claro, tío. Yo tengo dudas, eh. Entre el precio y, y los títulos y la cantidad es. de títulos y tal, yo no me genera veo. mucha duda. Que sí. Aquí. Mm. Mucha, mucha, mucha. Eh, más viendo cómo ha funcionado el, el mando este de Capcom con el precio que tiene y tal... Es que además, si en Japón cuesta unos 200 euros al cambio, que aquí que, que tienes que sacarlo a 300 pavos. O sea, pff, sí. es imposible. Sí, sí. O sea, no, no, puedes, no puedes venderlo aquí. Correcto. Yo, a mí me parece muy bonita. ¿eh? Sí, sí. A mí me parece muy guay. Y sobre todo eso, yo, yo confío en que la escala de, de mando y botones sí. sea uno a uno con respecto a la recreativa. Sí. Que entonces sería, sería un salto importante. O sea, ya al fin, porque yo cuando, cuando anunciaron Neo Geo la Neo Geo Mini esta, yo pensé sí. que iba a ser algo así. Y luego pues lo, toma. el mandito ese, madre mía, y mira que soy sí. pequeñín, eh, pero no, se me queda pequeño. <laughs> el caso es quejarse, tío, que tío, digo, que si es muy grande, que sea muy pequeño, ¿no? <laughs> Eso es verdad. Es verdad, tío. Es, el problema soy yo. <laughs> yo tengo ahí tengo un FM Towns ahí de estos. Qué maravilla. Con ahí el, está. Con el monitor incluido ahí tiene tres Macho de yo creo que de 10 pulgadas. Así tenían que ser, ¿no? Los las maquinitas sí, estas. Multisync. Y, y yo creo que, que el mando, si es uno uno, va a estar un poco juntito el, el stick a los botones. Sí, eso sí. Habría que verlo en, en pues, a tamaño real, porque no, no queda nada claro. No sé. A mí yo creo que es una pues el típico, la típica máquina que si te la regalan por lo que sea, por tu cumpleaños o por navidad y tal, es guay, o sea, te das un salto de alegría, pero no te la compras tú por moto tu propio ni de coña. Pues no. a mí, ahí, yo, a mí yo, yo pienso que le pasa un poco como al Home de este que sacaron, tío, que la selección de títulos claro. deja bastante que desear. A mí la otra me gustó bastante más que esta. Pero, pero bueno, era muy, ya... para el precio que había era muy escasa, tío. Aún así, sí. la selección era bastante mejor y bastante más variada. Sí, eh, sí, 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 joder. Sí, sí. Y los y lo materiales era, era la hostia, joder, ya la estuve probando. Sí, sí era, era todo sanwa ¿no? Eran botones sí, sí. Sanwa sticks sanwa A mí si sí, 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 la otra me hubiera sacado modelo para un jugador solo. Y en vez de 20... Ajá. Tiene a 25, ¿no? o algo así. Sí, creo que sí. Y, y me meten 50. Que no, no pido más, eh. Claro. No pido más. Ni Play 5 ni nada, Marcos. Me, me meten 50. Y, el ROM set íntegro de Capcom de toda su historia, a lo mejor me lo compro, ¿no, ¿no Marcos? íntegro, ¿no? Porque a lo mejor te licencias y derechos y cosas así. A lo mejor perdidas en el tiempo. Pero, pero, joder, mete más, hombre, que no te cuesta. Hay algunos que aunque no sean la leche, pero hacen bulto. Mete, mete más ahí. Lo pones, ahí, le pones ahí, un mandito, bajas el precio un poco y me lo compro. Pero... Muy bien, hombre, sí que sí, pero no. En fin. <laughs> a ver, siguiendo con Capcom, el nuevo leak este. A ver, que yo he de aclarar. Yo comento el tema de los leaks estos que están eh, vertiendo los hackers, porque yo creo que lo primero es noticia y lo segundo, yo creo que no hace mal a, a ver, a Capcom, no es que se ha desvelado, porque el... joder, vamos a hablar más o menos bien de ello. Yo creo que está generando hasta incluso hype. O sea, no sé si le está vendiendo. Supongo que hombre, muy bien, no le estará viniendo a capo pero a lo mejor tampoco le viene mal, ¿eh? Y es eh, las imágenes que se han filtrado eh, de Resident Evil 4 Remake. Que tienen un, vamos, lo que se ha visto tiene un aspecto, al menos en mi opinión, que me han dado ganas de que salga eso ya. O sea, pero pero ya. Yo he llegado tarde eh... y no, no he visto las imágenes, macho. Las han retirado poco, ya. Poco, La web. Sí. He sido incapaz de verlo. Pero bueno, al margen. ¿Tú las llevas a ver, Marco? No, ¿no? No, no. Estoy buscando ahora a ver si quedan o ya no. ¿Vale? Yo las vi cuando, en su momento, luego no, no oh, lo tío. sé. Sí, está complicado ya. ¿eh? Lo, que no sí pillado, vi, lo que sí vi en el, en el listado este que parecía que era lo que iba a sacar Capcom de aquí a lo, en los próximos 3-4 sí. años es el sí. Dragon's Dogma 2. Que sí. si eso es verdad, yo ya soy feliz con eso. Sí. Por cierto, eh, inciso que no tiene que ver con juegos, pero ya con, con con Dragon's Dogma. ¿Has visto la serie de Netflix? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, suavecilla. Ah, graciosa. Me tiene referencias. <laughs> suavecilla. tienes referencias ahí con el acompañante y con todo esto que es igual, las piedras y el comienza un poquito, un poquito más desagradable incluso con el juego ahí el inicio. Pero bueno, se puede ver. Yo, yo esas cosas las veo y me divierto, no soy ahí muy crítico. Yo también. Podría ser peor, podría ser Castlevania, ¿no? Correcto. En eso estaba pensando, justamente. Pero bueno, al margen de eso, eh, ¿tú, Kike, eh, ¿te apetece Resident Evil 4 Remake? ¿Dijiste que psa o has cambiado de opinión? A ver, yo pienso que sí, que si me apetece. Lo que pasa es que me apetecen más otros, tío. Porque es lo que hemos hablado ya en otros programas, un code Verónica, por ejemplo, me parece que sería más oportuno, pero bueno, imagino que ellos se eh, fundamentan en las ventas sobre todo y en la popularidad de los títulos. Y a ver, a mí se me apetece, me gustaría, lo disfrutaría mucho. No es quizá el, la entrega de la saga que más lo necesite, pero sí, yo, yo se sí lo jugaría vale eh, la de Lázaro es que ni le pregunto aunque bueno ese no da tanto miedo ese lo mismo sí no sí lo que pasa que el problema que tuve con ese juego es que me resultó demasiado difícil o sea me resultó un poco pero pero ¿qué sí, dices, tío? Tío? sí 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 me acuerdo que me acuerdo que lo tuve que jugar pero tú espera un momento tú antes jugabas bien no sí o, más o menos no creo que pero jugaba ya... mejor no no pero el, el tema ese, o sea, para mí había una desconexión ahí un poco rara entre que era muy shooter y que tú tendrías, tenías que, que, que cuidar mucho cada bala que disparabas. O sea, es como, a ver, entonces, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Esto qué es? Me, me desconectaba un poco, ¿eh? Pero bueno. ¿Pero estás hablando del 4 o del 3? No, del central? 4, del 4, del 4. Pues a mí me parece <risa> al <risa> contrario <risa> totalmente, tío. De hecho, no, yo antes, antes que, de jugarlo... No, no, di, di tú, No, di Marco, Marco, que tú, tú eres mayor, tío. Empieza, empieza. <laughs> Gracias, Para <laughs> Y yo, yo ahora te ayudo a cruzar, a cruzar la, la calle, Marco. Es verdad no que ya preocupes. solo con el principio que es en el pueblo que podías solventar todo el problema inicial sin balas o gastando todo lo que vieras por ahí y, y daba mm. igual. De verdad que, que te generaba esa sensación de, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Mato? ¿No mato? ¿Me espero? ¿Esquivo? ¿Avanzo? Eh, a no ser que fuera obligatorio. Era un poquito... Yo creo que, que sí, era, era como. Era un recién muy diferente. Sí, y eso ha generado sí. un poquito de. No sé, la jugabilidad. Te, era un poco como más. Como más áspera. Por así decirlo. Pero es un juegazo, eh. Yo preferiría cero, porque me gusta que. Era un que poquito cabroncete. Games, era muy un cabroncete, a mí me gusta. Un poco un cabrón, cabrón sí. Joder, macho, yo no, no sé. El... Yo no tengo ese recuerdo tampoco, tío. De hecho, a mí me para, dijeron... Yo para serie, nada, tío. de hecho. Yo no lo terminé porque. porque no tenía. O sea, me, me, me resultaba complicado o sea ya no o sea no era difícil pues lo que decíamos antes de Demon's Souls y tal no sí. era una dificultad ahí de, uf, de, de, de ser incómodo de de, o sea, yo me acuerdo que entrar cuando entras en el palacio aquí en el castillo ese que, el castillo, que sí. empiezas a ver cabrones por todos lados dices, no, sí. tengo siete balas hay cuarenta cabrones aquí <laughs> qué cojones hago o sea me quita no es que muriese y se me quitaran las ganas ya ya no veía, veía el, el panorama y se me quitaran las ganas y morí eh, yo paso de meterme en el jardín este o sea, eso, eso es lo que me pasó con el juego sí. yo no a mí he... A mí no, a mí al vez me dijeron antes de jugar un amigo que tuviese mucho cuidado con las balas, tío, y fui ahí en plan ahorrativo total, y me sobraban por todas partes, tío, no, no tuve esa sensación nunca, en ningún momento, macho. Uh -huh. A mí me pasó exactamente igual, pero vamos, yo te lo juro, sí me, me pasa lo mismo, o sea, de hecho, cuando terminas ves el alcohol, Tú porque vas a cuchillo ahí, es... a todo el juego. Efectivamente, balas, eso es. O sea, ves ahí, pues eso, entre, entre el Amazonas, ves pues ahí una reserva que hay más balas hay más, más munición que, 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 en, que en Corea del Norte, ahí es la de Dios del entonces, bueno, no me. Aparte, a mí ese juego me parece Dios. Entonces, no. De hecho, me parece... lo he hecho alguna vez, ¿no? Que me parece el mejor juego de esa generación. ¿Lo he dicho o no? Pues ya lo digo. Pues ya lo has dicho. El mejor juego de Correcto, de esa generación. Yo pero quiero bueno. que hagan el cero. Que sale un trenecico ahí muy bonito, macho. Joder, pero es que se le tendría que mejorar estrellas. bastante. ¿Eh? O sea, estaba bien, pero tiene buena base. Pero a mí me parece muy buen remake el cero, eh. Porque tiene bastante margen de mejora. sí, sí. En mi opinión. Pero vamos, el que más espero Es este con que es Kog Verónica. Es que Verónica me parece posiblemente la mejor historia que cuenta Resident Evil. En mi opinión. Me gustó mucho. Y, y ya está. Pero bueno, a ver. Vamos a terminar con Capcom y vamos a meternos con, con The Medium, que a mí me apetece. Aparte del nuevo gameplay que ha circulado por ahí. Eh, ¿Qué te parece el, el gameplay, Marcos? De The Medium, bueno, y The Medium en general, porque como no te hemos tenido por aquí recientemente. Mm. He visto sobre todo el tráiler este reciente. Sí. Uh, a ver, eh, pf, lo comentabas <laughs> tú antes, son la gente del... <laughs> son los del observer y los del Blair Witch, o sea que yo los tengo cariño. Eh, reconozco que cada vez que veo algo me, me confundo un poco más, pero no para mal, ¿eh? No para mal ni para bien y tal, pero me confunde un poco más. Entonces, eh, bueno, eh, yo, yo ya os comenté, yo tenía ahorrado dinero para comprarme una serie X, una Play 5. Y de momento, de, para ser X se me ha quitado la ganas de, de comprarla. Yo no sé uh -huh. si con The Medium se me activarán un poco cuando salga en enero o no, pero lo que estoy viendo me llama la atención. Unas cosas me parecen chulas, otras me parecen también genéricas, ¿Sí? otras eh, me parece que no o se sea, no contaba con ellas. Uh -huh. pero, pero bueno, yo esta gente hace las cosas. A mí me gusta cómo hace los juegos de terror y tal, o sea, que creo que va uh -huh. a hacer un producto decente. Pero no. Ya no, no, no lo siento como de primera necesidad para Series X. Sí, sí. Sí, sí. correcto. A ver, Lázaro. Pues. Este tráiler lo he visto y, me, y no me ha dicho absolutamente nada. O sea, es que no. Mm. Es que no. O sea, todavía. Con este juego, el, el problema que tengo es que no sé. Es un poco lo que hemos hablado antes del de Book Snacks. Este, aunque no tenga mucho que ver. Pero sí, todo lo entiendo. que he visto del juego, no sé cómo. Te, es. te confunde, ¿no? No sé cómo se juega, no sé cómo, cuál es la perspectiva, no sé cómo. O sea, he visto imágenes ahí como, como, pues como cuando veías en, en los 90 en las revistas, una, tres fotos de un juego que iba a salir, que, pero no sabías ni qué, ni quién era el protagonista, ni qué coño pasaba ahí. Pues eso es uh -huh. lo que me pasa con este juego, tío. O sea, no me dice absolutamente nada. O sea, no sé de qué va, no me. O sea, no. El de Medium de los sí. Chichos, tío. No, me... <laughs> Madre... no, entiendo, no entiendo absolutamente nada, tío. Y además, la, la van a cagar. Eh... Habiéndole dado toda la responsabilidad que, que ha librado ahí Halo, que ha librado todo lo que iba uh -huh. a salir, y ahora es, es como el, el exclusivo estrella que, que o sea, que este pasó, ya veremos lo que pasa. Pero vamos, a mí, que no soy fan del de los juegos de terror y tal, sí. es que no me dice nada de nada, o sea, ni, pero a ningún nivel, o sea, no sé no sé qué es. No, no, ya, 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 No veo Confunde. nada ahí. Sí, sí, total yo creo que eso que le han dejado demasiada responsabilidad a ese juego yo creo que es un juego que si hubiera salido así más como de tapadillo como que no quede la cosa sí claro bien pero es que a estas alturas es complicado lo que tiene encima tío yo creo que sí a mí yo creo que me va a gustar pero me va a gustar con matices no lo que vaya a ser un juego de estos que a ver yo todavía no tengo la la Xbox Series todavía pero sospecho que por ese juego no me la compraría si no fuese por trabajo pero vamos ni de coña uh -huh. seguro ya 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 eh, yo es que, a ver, eh, yo estoy un poco con Lázaro y he, he de decir que me jode porque a mí este juego me llama bastante la atención sí. dentro de un orden. Yo me he cansado hay de hecho. decir que este juego eh, se le puede cargar, a ver, yo creo que a lo mejor con el hype que se le está dando, pero porque no hay otra cosa, a lo mejor hay gente que espera un juego muy notable, incluso que Roce el sobresaliente, y yo firmaría ahora mismo un juego de 7, 7,5, es decir, porque un juego de 7, siete, siete medio a, para mí seguramente, como me gusta mucho el género, eh, me gustaría más todavía. Pero yo he de confesar que el último tráiler este... Mm. No me ha gustado nada. Y de hecho, es un tipo de. Yo creía que era un terror más psicológico que ya he visto ahí el tema tipo serpiente y tal. He dicho, mm". me, me parece más cercano a Scorn, entre comillas, hablando a las distancias, es que a lo que yo creía que iba a ser de medio. Entonces me he quedado un poco ahí, que me hubiera preferido no verlo. Es decir, hubiera preferido no ver este, este trailer. Y por cierto, eh, nos lo dijo un oyente, que yo lo he estado tratando de confirmar por ahí, pero no lo he visto. Y es que, según parece. De Medium es exclusiva temporal. Y ah, sí. ojo, es que sí, sí, sí. Eso. Lo que pasa es que yo no lo. A ver, eh, he visto el rumor, pero no he visto confirmación. Entonces no lo sé. Pero vamos, que también te digo, que es un juego que Eso efectivamente, si fuera. Tampoco es una cosa. Si es que si este juego estuviera, mira, lo que ha dicho antes Marcos, pero con otro ejemplo, si este juego saliera en PlayStation 5, efectivamente se hablaría de él, pero no se le estaría dando el bombo que se le está dando a este pues claro. ni de, pero ni de coña. Y además yo creo que le vendría mejor, por cierto. Pero. Pero bueno, luego a ver cómo, cómo acaba la, la cosa. Y para acabar ya con... con... Ver, Marcos, pide, Marcos pide la vez ahí. Pide la vez. Solo, solo una cosita. Yo creo que... Qué eran, educado, macho. Nos hemos a veces metido con Microsoft a la hora de mostrar sus vídeos o vídeos de, de sus juegos. Sí. Y con esto lo hicieron muy bien. Pues cuando empezó a sonar la música de Kira Yamaoka, todos ¿Sí? hicimos, hicimos así con los ojos, dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo creo que se nos ha quedado una sensación mejor de inicio que si no hubiera tenido ese gran aliciente, que es lógico también. Pero eso, eso a mí me marcó bastante, por ejemplo. Y reconozco que con el paso sí. del tiempo pues se está enfriando un poco. Correcto. De hecho Total. lo dices en todos los programas. Así que te ha de marcar que te cagas. Así que... Hay una, una cosa. Has dicho, has dicho Sergio, que, es, que puede ser una exclusiva temporal y yo, y yo digo que Halo es una exclusiva atemporal. Pues está ahí siempre. No va a salir nunca y va a estar ahí para siempre. ¿eh? Ah, no, eh, eh, en en hay, el limbo. Ahí tengo que participar otra vez. La última Ay, frase gloriosa de Phil Spencer. Cuidado. Cuando oh. salga el, el nuevo Halo, habrá disponibilidad sí. de consolas. Dijo algo así. Sí, sí. Madre mía, tío. Sí. Qué miedo. Sí, es, es que es un crack, ¿eh? Es que es, es, que que es un crack, crack. ¿Qué visión frase. tiene? Sí. Qué visión he tiene de, mira, he de confesar que he estado a punto de meterlo en la escaleta, pero he dicho, es que pasó, tío? Porque es que. Ya para, me da hasta incluso tanto este con este. tal, sí. Pero ya veo que no. O sea, aunque no lo metan las caletas, sale Phil Spencer ahí. Es que es como como, muy como sea. Sí, a mí me parece que. Yo, si fuera. Claro, lo que pasa es que, claro, como es el que manda, pues supongo que nadie le puede decir nada. Pero yo creo que alguien debería decir, oye, Phil, tío, deja de decir gilipolleces, tío. Deja de decir payasada, macho. pues claro, está claro que los fans te apoyan y tal, hasta que llega un punto en el que digan, ¿te van a dejar de apoyar? No puedes decir esas tonterías que parece que estás haciendo como, como leña del árbol caído. Pero deja de decir, no sé, vamos, es mi opinión, ¿eh? Sí. Pero, pero bueno, en fin. Y por cierto, ya que tal, apuntillo también que 343 Industries, que ya sabes que es uno de mis estudios favoritos, eh, que siempre ha, conf ha confesado... Ha wow, confesado, ha dicho que de ahora en adelante se van a mostrar más transparentes en el desarrollo de de, de algo infinito. Y eso que es una, una amenaza o algo así, tío. <laughs> ahora mismo debe ser un cristal limpio, pero recién limpiado con cristasol, porque yo creo que el desarrollo se lo han debido resetear y decir, esto es una mierda. Vamos a rehacerlo entero, porque esto es una pedazo de ponzoña, la que estamos haciendo de muchísimo cuidado. No, claro, o sea, el, el rollo es que van a ser más transparentes para que alguien les diga que lo están haciendo mal a tiempo. <laughs> Antes de que lleguen y digan, mira qué demopa guapa tenemos. Y antes, pues, es puta mierda pues eso tiene que ser transparente para que le vayan diciendo esto bien esto mal esto bien esto mal porque si no se le va un poco sí, esto mal esto muy mal esto mal esto muy mal esto mal oh, sí, vale, no. he sido un poco más benévolo, pero nada no hay manera sí. no. perdón no, eso me ha salido me ha salido de dentro pero es que de verdad yo no sé qué hace 343 con un halo es que insisto yo es que si fuera pues como, si yo fuera como Vinicius en el pues Madrid quema... tío ¿qué hace ahí? pues nada pero está grande tío joder macho los sé los peores pero bueno vamos no, a hablar de fútbol que, no, que nos debíamos el, el caso es que joder yo insisto y lo he dicho alguna vez yo si fuera un usuario ultra quemado ultra hooligan de un xboxer ahí y tal yo te diría es que, que se lo quiten o sea yo quiero la saga lo que me gusta mucho que se la quiten a esta gente vamos tú imaginas, vamos, a mí me pasa eso con, con metroid se lo dan a esta gente y me tiro por un puente o sea, <laughs> pero, pero, vamos que se la, la destrozan que se la den a alguien competente vamos esa, esa es mi opinión pero pero bueno en fin, ¿algo más que añadir? No. Sobre todo tú, Marcos, no le mata la mano. No. Parece no. ¿no? <laughs> <laughs> o sea que está en el colegio. Ahí, tío, espera, yo, yo, sí, yo sí, ahora que hemos comentado lo de Phil Spencer, eh, Uy, Dios, no recuerdo exactamente... La, la, sí, la, es hemos, que, la hemos cagado. Es que la soltó, cagado. Soltó, soltó otra frase, pero vamos, maravillosa. Hace, Para tatuarse, hace, ¿no? Para, sí, hace, sí, sí, sí. Para no, ¿no? En plan, o sea, no recuerdo exactamente cuál era la frase, pero algo así como que nuestros usuarios no se preocupen porque la consola sea peor que la competencia, que ya será mejor cuando sea, ¿sabes? Fue una, una cosa así, absurda. Era como, lo primero, ¿qué coño tienes que decir de que tu consola es peor? Pero tú eres tonto. O sea, es que, o sea, pero el tío en plan, voy a tranquilizar a, a mis usuarios. ¿Eh, la, dijo... consola, la consola es peor ahora, pero luego ya tal. Eso lo dijo en, la, en las puertas de Ubisoft, Lázaro, antes de subir a ver ojalá <laughs> Es que no tiene ningún... es que está muy loco este hombre, está, está muy loco. Pero bueno, <laughs> madre, mía. Hasta dejemos a Phil Spencer y sus cositas. Dí que sí, en fin. Oye, vamos a vamos al solomillo, ¿no? Que sí. apetece además bastante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Retrospectiva de Super Nintendo con motivo de los 30 años desde su lanzamiento en Japón, hay que decir, y haciendo un poco de tapas porque estamos hablando de Super Famicom, no Super Nintendo, que salió en pues eso, hace 30 años en noviembre, una cosa así. Y hay que hablar un poquito para mí del... Evidentemente... Bah, si me da igual, no voy a esconder. La mejor consola de todos los tiempos. Y ya <laughs> básicamente. Eh, es que tengo aquí preparadas varias cosas. Vamos a empezar... Vamos, bueno, yo empezaría, si os acordáis, comentando cómo la, cómo la comprasteis. Y, o sea, directamente. Dónde la comprasteis, cómo la comprasteis Y esas cosas porque tiene, tiene su chicha ¿eh? Al menos en mi caso ¿eh? A ver, Marcos, que eres el más, el más viejuno ¿Te, ¿Te patina la memoria O lo tienes ahí fresco? A ver, eh, comprarla Comprarla, la verdad es que tengo un, tengo un jaleo ahí de cosas en la cabeza Que ya no sé en qué orden las compré Pero sí puedo decir Que la primera vez que, que la probé Fue en ¿Sí? Hobby Consolas Sí nos la envió una tienda de Zaragoza, que era la que importaba NeoGeo en su día también, que a los de LASP. Uh -huh. Y nos envió una Super Famicom RGB, muy rica, uh -huh. <laughs> con cinco juegos. Y me acuerdo que además que era, debía ser como septiembre del 91 o cosa así. Uh -huh. Que nos pilló de noche casi en un cierre. Y que... Y nada, me puse a, a sacar los cartuchos para probarlo. Y, y me dieron ahí, vamos, me fui, fui, me fui de, de la oficina como a las 11 de la noche o así, tío. Además venía el Super Mario Super Mario World, el Final Fight, Gradius 3, sí. el Darius Twin y el Super Art type Joder. Y a ver, joder. entre unas cosas y otras, entre la música del Gradius 3, el, el sonido del eco de las cavernas del Super Mario World y el contenido de un RGB, además. Es que verlo en RGB, además, en, a 60 Hz, la verdad es que es una pasada. Mm -hmm. Y todo aquello. O sea, y en ese momento la, a ver, habíamos visto ya Neo Geo y tal, y pero la referencia de consola normal, por así decirlo, era Mega Drive. Sí. Y claro, eh, después de ver en revistas inglesas, veías pantallazos de Super Mario World, sacaban muchas veces de la tele y eso, que le ponían sí. por las nubes, pero decías tú, es eh, gracioso, este, hostia, pero gráficamente no me dice nada. Sí, ¿no? no es para tanto, ¿no? Claro, pero luego cogías el mando, ese pedazo de mando, que yo uh -huh. pienso que es el, el mejor o el segundo mejor. Y te pones a jugar y ves cómo responde. Espera, espera. Al voy, a, voy, a, voy a meter ahí mi opinión. Ya que la he mencionado. le voy a, a comentar después. Pero para mí, el mando de Super Nintendo es el mejor mando diseñado para un hardware en específico de la historia. Sí. Yo o sea, no se sí. me ocurre ningún mando que haya sido mejor para esa consola. En, en general, mm. sinceramente. Sí, es verdad. Sí, hombre. Además, el tema es que el tema del LR y todo aquello es que estaba pensado para. Para lo que nos venía. O sea, que era, para mí era inmejorable. No se me ocurre un mando mejor para, para juegos de Super Nintendo. O sea, no, no, se, me, no se me ocurre. O sea, no, sí. no, no sale. El tacto de los botones. El, es que el, el tacto Nintendo de los botones y de la cruceta y todo la cruceta. es algo uh -huh. que nadie ha sabido imitar nunca, ni es verdad uh -huh. Y entonces, eh, pues la primera, la primera sensación y, y contacto fue eso. Entonces, fue como, como un mundo nuevo. O sea, decías, hostias, uh -huh. esto. Suena como, como una recreativa más. Además, yo venía de tener amiga y tal, que el sonido sí. le daba mil vueltas en música y sonido a PC y a todo lo que hubiera por delante. Uh -huh. Entonces, esto hacías, hostias, esta máquina suena de una manera, se ve de otra manera, se mueve todo, pesa ralentizaciones y demás. Uh -huh. También decías tu juego, los primeros juegos, vale. Pero te, te transmitía que había un saltito ahí importante en cuanto a hardware, en cuanto a gráficos, en cuanto a sonido. Y bueno, a ver, esos juegos eh, tampoco veían mucho el tema de modo 7 a tope, algún efecto, alguna cosita y tal. Sí. Mario, Super Mario, alguna cosa más. Pero claro, luego ya te llegaba una cosita como F0 y tal y ya no. Te rompía los esquemas. Entonces mi primer contacto uh -huh. fue, fue ese. Luego me compré una americana después, una consola americana. Una Super uh -huh. Nesusa, que era un poco feuca, pero. La tuve con mucho cariño hasta que explotó una vez, no sé por qué. Dejó de funcionar. Y luego ya, a ver. Yo siempre tiré de esa, porque me gustaba verlo a 60 Hz con el euroconector y demás, y eso me la, me la habían preparado para verlo así. Entonces yo siempre he tirado de esa consola. Yo consola PAL, tema bordes, tema 50 Hz y eso, lo he evitado por todos los medios. Ahí Lázaro nos ayudó a todos a, a solventar <laughs> ese maltrago en la redacción. A ver, a ver Lázaro, ya que te han mencionado, por mención. A ver. ¿Qué coñacías ahí? ¿Yo? <laughs> Y mi primera incursión en la redacción de superjuegos fue para, para ponerle un interruptor de 50-60 hercios a la Super Nintendo, tío. Muy bien. Ahí, el, 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 el yapa, ¿no? Ahí, el, 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 el trapis. Eh, a ver, mi primera experiencia con Super Nintendo. Recuerdo, recuerdo hacer cola en el hipercore un domingo sí. que habrían como a las 12 o algo así los domingos para comprarla. Eso es, es que no se me olvidará en la vida. Me compré además la consola pelada, pero tenía un vecino que, pues, eso, como el que decías tú, que tenía mucha pasta y tenía muchos cartuchos. Sí. Y me acuerdo que me dijo: Toma, te dejo el Street Fighter. Y yo decía: ¿Pero qué dices, loco? ¡Qué maravilla! Sí. Y, le, y lo requemé, claro. El Street Fighter era una cosa loca, loca. Era loca. Y, y, sí. y yo creo que coincido con contigo, Sergio, en que ha sido la consola más. No sé, para mí ha sido la que más me ha impactado. O sea, hace poco hablamos uh -huh. de, de Play 4 y, que, y yo creo que creo recordar que dije que ha sido muy posiblemente la consola que más horas eh, uh -huh. a, a, con, con la que más horas he invertido. O Se jugado sí. muchísimo con PlayStation 4, muchísimo. Pero el Super Nintendo fue una cosa, no sé, fue muy especial. Me pasa un poco uh -huh. también lo que lo que dice Marcos. Eh, yo venía de, de de los 8 bits. O sea, yo no tenía ni amiga. Yo tenía un Amstrad. Uh -huh. Y, y a mí las consolas no me han llamado la atención o sea mi mi ocio mi vicio <laughs> mi ocio y mi vicio se dividía sí. entre los recreativos sobre todo los sí. recreativos y un sí. Amstrad CPC en casa o sea yo veía una Mega Drive veía una Master System y no me no me decía nada porque con el ordenador lógicamente no tiene una Mega Drive ni de coña ni de pero, coña, también te digo. ¿eh? Efectivamente, sí, sí. O sea, pero... de, de hecho, cuando, cuando llegabas de, de los recreativos, te ponías a llorar. Me ponía porque, a llorar, porque... efectivamente. Vale, 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 me ponía el Altered Beast ahí y me, me echaba a llorar. Que a, mí, ojo, que a mí me pasaba a mí me pasaba lo mismo con el Spectrum, hasta que me hice con la NES, que un salto de calidad ahí. Claro, total. pero yo, yo ese salto no lo, no lo vi. O sea, yo. Ya, ya, ya. las recreativas uh -huh. y tal, y Mega Drive no terminaba de. O sea, era como estoy ahí contento con mi ordenador y ya está. Y de repente apareció uh -huh. Super Nintendo. Y es lo que dice Marcos, hubo un salto ahí de. Hostia, esto es una recreativa ya. esto ¿Cómo se mueve? Y este color y estos efectos. Y hay, uh -huh. hay algo ahí. O sea, no sé por qué, porque realmente sí. no era yo de consolas. O sea, es que uh -huh. no es que dijera. No me gusta Mega Drive porque, porque no me gusta Sega. No, es que no, no me gustaban las consolas, no jugaba. Uh -huh. Y de repente salió Super Nintendo y vi un salto absurdo. Que ahora lo ves y tampoco hay tanta diferencia entre Mega Drive y Super Nintendo. <coughs> Pero en su día fue como un salto. A lo mejor yo creo, que fue, eh, yo creo que fue la primera consola que empezó a hacer conversiones un poco de recreativas, pero de verdad. O sea, en Mega Drive había conversiones un poco libres. Era una recreativa de lo que sea, y en Mega Drive era algo parecido, pero habían cambiado niveles, habían cambiado no sé qué. Había cosas que voluntariamente, o por, o por necesidades técnicas, o por lo que fuera, no podían hacerlo igual. Y de repente Super Nintendo, pues eso, Final Fight. Y lo veías y decías, hostia, es que parece la máquina. No puedo jugar a doble, lógicamente. Falta un personaje, sí. también. Uh -huh. Pero lo veías y decías, hostia, es que parece la máquina de verdad. No sé, uh -huh. yo creo que el, el salto aquel fue, fue gordo. Y recuerdo con cariño muchas, muchas, muchas cositas y mucho juego. Uh -huh. ahora, ahora vamos, ahora vamos. Con Kikón. <laughs> A ver, yo, bueno, he de empezar diciendo que soy sí, más jovencito que vosotros. Entonces yo... Pero sí, mucho más, eh. Por lo menos un caso, lustro. Muchísimo sí, más, por lo menos un lustro sí. Cuidado sí. con el muñequito, oh, joven. Yo... Cuidado. Eso. Yo... A ver. El yogurín. Yo, a ver, yo había jugado a Spectrum, había jugado a, a Recreativa, por supuesto, pero sobre todo era muy ceguero En aquella época era muy, muy seguero y tenía una Master System, no. como ya sabrán todos los oyentes, y estaba flipado con mi Master System maravillosa y demás. Entonces, aquí el tema de Super Nintendo fue culpa grupo de mis padres, porque yo había jugado a Mega Drive en casa de amigos y yo, claro, uh -huh. se me quedaba pequeña ya Master System y dije, no, yo quiero una Mega Drive. Y mis padres cometieron el, el error, entre comillas, de regalarme una Super Nintendo. una Mega Drive. Con Super Mario World y con Street Fighter. He dejado, cuando vi mm -hmm. aquello, dije: joder. Tío, o sea, esto cambia ya la película radicalmente. Y vas a decir, oye, que, que, no, que yo quería una Mega Drive y te lo callaste, ¿no? Claro, pero, dices, pero, pero totalmente. Pero Y de ahí fue, claro, y, y esa rivalidad que había de que siempre estábamos, lo, lo que hemos hablado muchas veces en el colegio, de que Sega, Nintendo y tal, que mm -hmm. yo siempre defensora Sega muerte. A partir de ahí ya me convertí en un vendido total y absoluto que dije, bueno, no, pues a lo mejor, ya Sí, y estoy de acuerdo con Lázaro. Para mí, hombre, para mí también PlayStation fue muy importante. Por el momento en el que sí, pilló y la edad y tal, fue un salto muy grande. Pero yo creo que en aquel momento Super Nintendo, que en las revistas y demás no se veía tan impresionante, que cuando lo jugabas es que era otra cosa, tío. Es que jugabas al Mario World o al Street Fighter y decías, es que esto... No, no tiene nada que ver con lo que he jugado, tío Es que se parece mucho a una recreativa Es que el mando, es que todo era... Para mí que yo tendría por aquí entonces, no sé Como ocho años o así Era impresionante No, yo creo que tenías do dos o tres, eh yo Mentales tendría uno o medio, tío Pero... <laughs> me pareció increíble, tío Y... No sé si decirte que es la mejor consola de la historia Pero por lo menos la que más he jugado Casi seguro que sí, tío lo que más, La que más me ha influido Yo diría que seguro, tío A ver... Eh, por matizar, que luego me dirán, yo no es la consola a la que más he jugado, pero la que me he jugado, la que me muchísimo. Eh, para mí, en lo personal, me parece la mejor consola de la historia. De manera más objetiva, yo creo que es entrar en un debate absurdo, porque eso es muy difícil, como vas a establecer, es, es, para mí parece muy, muy, muy ridículo. Eh, la más influyente, pues yo creo que tampoco, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que la más influyente es la NES y no va a volver a pasar algo así, yo creo que la más influyente de todo en general, sí. ¿no? que es el hardware en sí, el público al que estaba hecho, la manera incluso de programar los juegos, por supuesto el mando, era incluso el sonido, que la gente dice, la NES es una barata. Pero tú no sabes Cómo se al el un chico yeah. Por ejemplo no, Claro Es que Efectivamente Había mucha diferencia De, de una NESA. Incluso te diría Incluso a Master System Joder, Te diría, eh Pero sí. muchísimo, es que, tío Muchísimo Es que se notaba, eh sí, Es sí, que sí. se notaba Y efe... A ver, yo me la compré Pues efectivamente en junio Cuando pues, El primer día que se distribuyó aquí Además la conseguí Un pelín más barata En unos eh, En una tienda que había En la calle Arenal En la planta de, de arriba Que no sé si la Estaba muy cerquita De Choyo Games eh, Sabes que frecuento bastante de todo ese, ese tipo de historias y tal, que además sí. actúan como distribuidores y tal. Y yo lo he dicho también alguna vez, cuando la abrí allí en la tienda, no me aguanto llegar a casa, yo la abrí en la tienda, no salí de la tienda y ya la abrí. Y saqué, correcto, saqué el mando y me quedé flipado porque al principio to to toqué los botones LIR y no sabía lo que era y dice esto está roto, porque como se, se movían, sí, yo creía que la alguna, parte ¿no? de arriba, sí, dije esto, ¿qué es esto? Entonces lo tuve que sacar ya del todo y vi eso y dije, no me lo puedo, no me lo puedo creer. Y además eh, me la compré, recuerdo me la compré con el Mario, eh, nada más llegar a casa puse el Mario y yo he dicho muchas veces, y yo lo reafirmo, que de Mario Wall a Super Mario Bros. 3 no hay tanta diferencia, Cierto, Como que no Mario hay. 3, es que Mario 3 era, era sí. el inicio de Mario Wall, pero aún así he de confesar que Me quedo con el detalle que ha hecho Marcos, que es bastante curioso. A mí, de las cosas que me llamaron la atención, nada más poner en Mario World, fue el efecto del eco cuando te metías en la tubería y estabas en las cuevas. Dijo, sí. hostia, es muy triste, pero es cierto que me quedé con ese, con ese detalle y me marcó, me marcó bastante. Ya y te luego marcó que en Kutaragi, tío, sin saberlo. Con <laughs> su chip de sonido. <laughs> efectivamente, sí, sí. efectivamente. De hecho, he de confesar que a mí, eh, también creo que lo he hecho alguna vez, a mí me gustan más las Chiptunes yo creo que porque mi cerebro está muy muy muy, muy jodido eh, me gusta más que las todo lo que tiene que ver con la música música orquestada y tal a mí me gustan más las Chimtunes. son las que más tarareo son las que más me, más me más me gustan Pero bueno el caso es que luego después de Mario me lo compré con F0 y cuando vi F0 yo creo que fue del, el impacto brutal de ver cuando se pues eso aparece la primera carrerita tal la cámara girando y de repente se, cuando se posiciona detrás de la, de la nave y dices, pero esto se, se queda así de verdad. Claro, dices, esto va a ser una intro. Y cuando jugabas así en modo 7, yo creo que eso. Yo se lo puse a varios de mis amigos que tenían Mega Drive, por cierto. Y, y, y es que te... no hacía falta que te dijeran nada porque le, le veía la cara y es que no daban crédito. Sí. O sea, es que no daban crédito a lo que estaban viendo. De hecho, había alguno que incluso te llegaba a decir, joder, es que esto ni en recreativas. Es que me acuerdo de, de esa frase. Es que esto no lo he visto ni en recreativa Y es cierto, porque como era un modo muy particular, no se usaba estaba veníamos sobre todo de o sea básicamente sí. por aquel entonces era sobre todo se llevaba el rescaling que además molaba mucho, tipo a run y tal pero el modo 7 era algo que no se veía ni tan siquiera en, en, en recreativas, y yo creo que el, es una chorrada, pero yo creo que muchos recordamos a, a la Super Nintendo por el modo 7, entre otras muchas entre otras muchas cosas sí, eh, sí, sí sí y, y luego llegó el Zelda y ya lo dejo, ya la, esta primera parte y luego llegó el Zelda y yo reconozco que tuve miedo porque yo lo, lo obtuve antes de que aparecieran las críticas yo lo, lo, lo le conseguí antes y yo tenía mucho miedo porque a mí el Zelda de NES me parece de los mejores juegos que había jugado en aquel entonces y no sabía si iba a estar a la altura o no, o sea tenía ese miedo hasta que claro, le, le puse y dije pues es que no es que tenga miedo, es que, esto es, me, es, que es mejor o sea yo no daba crédito que, que fuera mejor todavía que el de NES, ya no porque fuera más bonito y tal, sino porque es que era, era mejor en todo o sea, le superaba en todo a un juego que a mí me parecía una obra maestra, ya de por sí. Entonces, a partir de ahí ya fue cuando dije: esto, esto, es una, esto es una locura. Así que. Y luego ya fue cuando me volví muy impulsivo. Quería tener todos los juegos lo antes posible. Por supuesto, no quiero los 50 Hz de mierda. Me daba un asco, no lo podía soportar. Es que eso y tal, era, eso. era un horror. ¿eh? Correcto. Y ya fue cuando me hice con el copión. Pero bueno, eh, a eso entro a ahora, ahora en un rato. Sí, además lo digo así de claro. Eh, me hice con el, con el copión. Eh, a ver, Marcos. ¿alguna, ¿Algún recuerdo de un juego puntual o una vivencia puntual que te digas, hostia, macho, es que esto me acuerdo perfectamente como si fuera ayer cuando puse este juego, cuando me mató tal, cuando vi este monstruo final, cuando a la reacción apareció un Mario disfrazado ahí y tal. A ver. Pues a ver, respecto a juegos Lo que comentaba un poco Lázaro La sensación de ver el Final Fight En pantalla Que uh -huh. te daba la sensación de que era el colorido Era exactamente igual que el de la máquina recreativa uh -huh. Aunque faltara el nivel Un personaje sí. y, y el jugador Pero es que eh, a nivel gráfico Era la sensación de que, de que podías tener una recreativa Y además, ya en ese momento Como yo ya lleva consumiendo revistas tiempo Sabía que era el inicio de algo, o sea que ya luego ya harían incluso mejor las cosas y demás. Uh -huh. o, sea, o También soñaba, dice, ah, a lo mejor dentro de un año sale el Final Fight completo con los tres personajes. Nivel, ¿no? <laughs> bueno, hicieron el Cody este tal, el... el Guy, el Guy. No, el, el Guy, el Guy, con el minicé de música, aquel curioso. Y tal, ese me llamó mucho la atención. Me llamó la atención el Gradius 3, la música, uh -huh. esa que se ralentizaba, la música de Konami, es que bueno, esta gente no. Es que el Gradius, no es no que falla, el Gradius claro. 3 era la, era la hostia era tremendo. Ah, una pregunta, ¿te impactó más Gradius 3 que Super R-Type? Eh, la, la música sí, tío. No, no, en global, en global. Eh, a ver, en global. Eh... Es que el R-Type era oh, comparado con el Gradius 3. Sí. Es que Gradius 3 parecía NES evolucionado, pero es que el R-Type. No sé, parecía Recreativa. Otro juego sí. que a mí cuando le puse parecía recreativa. Sí, parecía el R-Type 2. ¿no? O sea, veías el enemigo final de la primera fase todo eso, y era, era casi igual. Sí, sí. Lo que pasa es que tenían la referencia ya hecha. El Gradius de ustedes era, le veías menos en recreativas, era menos popular y sí, tal. Sí, sí, sí. Y es que la música de Konami, a mí es que en cualquier formato da igual, lo que sea Mega Drive, sí. PC Engine, un, un móvil Hasta incluso, no incluso Mega Drive. Hasta incluso Mega Drive lo hacía. Hasta ahí. incluso Mega Drive. Sí. Hace una me música creo. que te, te clava en la cabeza. Y además, ya te digo que sí. verlo todo en RGB también, el colorido que salía todo en pantalla sí. te llama mucho la atención. Eh, una cosa que me marcó muchísimo a nivel audio fue la Tracer también o oh, joder es que la el, o sea, tracer, sí, era el de Yuzo uh, Kosiro Super uh, en Island de Yuzo Kosiro también uh, melodía es que se te ponía la piel de gallina al escucharlas y luego para mí Correcto. el que mejor me o sea el que mejor me transmitió lo que podía hacer la super a nivel sonido de la primera jornada uh -huh. fue Super Castlevania 4. joder es que el o sea, ese 4... juego sí. o sea, yo de vez en cuando me pongo la banda sonora porque es que es que se me se pone la piel de gallina sabes sí. o sea, que no sé es que es una cosa que no puedo controlar me lo pide el cuerpo de vez en cuando porque Correcto. me acuerdo ver la lápida esa estallando en pedazos y la música esa de la intro, tío. Sí, sí. Todavía la recuerdo. Y, uh -huh. y yo creo que eso es. Y luego el modo 7 de Pilot Wings o de f O sea, son ese tipo de cosas que se quedan ahí y dices, tu madre mía, lo que, lo que nos va a venir con esta máquina, con todo lo que vayan uh -huh. sacando. Y además, como uh -huh. consumía revistas eh, americanas, eh, alguna japonesa, inglesas y demás, pues veías previews y cosas. Y Decías, madre mía, esto, uh -huh. es, esto es gloria bendita. Y de Zelda, por ejemplo. Sí. Cuando yo iba a pantallas en revistas inglesas, yo no había jugado al de NES sí. porque yo era de ordenador. Uh -huh. Dice: Joder, me están dando unas notas de órdago a esto y gráficamente, pues tampoco. Está, está, estabas un poco ahí eh, entre la recreativa, la amiga y no sé qué. Uh -huh. Estabas un poco traumatizado con, con la calidad gráfica. Te, te llamaba la sí. atención el UN Squadron, el Final Fight, que a lo mejor el Zelda a nivel gráfico. Sí. Pero luego te pones a jugar, eh, sientes la tormenta, cómo llueve, cómo llegas al sí, castillo, sí, sí. los sonidos, todo eso. Y dices: Este juego. Sí. Es increíble, como esto no hay nada. Uh -huh. Es el tipo de cosas. Correcto. Correcto. Lazarín. Joder, pues yo me estaba acordando de, de Zelda, que viniendo además de, de jugar en, en Amstrad, en casa, sí. pues eh, imagínate. O sea, es que no, no recuerdo... darías crédito de, de nada, supongo, ¿no? ¿Qué qué? No darías crédito de nada. De ¿no? nada. O sea, estarías flipando, pero estaba flipando mucho. No, o sea, el, mucho, el mucho. Rollo. O sea ya, simplemente... O sea, recuerdo... Perfectamente el día que lo alquilé, porque ese juego, lo, lo, la primera vez que lo jugué, lo alquilé. Uh -huh. eh, pasé por los recreativos que vean la de mi casa y ya fui a casa a probarlo. Y flipé con absolutamente todo. O sea, lo de guardar la partida, para mí sí, era como... Oh, claro. claro, era... claro. Sí. Uh -huh. Pero es como, ¿pero esto qué es? O sea, esto, uh -huh. pero... pero ¿Tan grande es esta mierda? <laughs> y claro, yo flipé. Claro, el... el, el el tamaño que tenía todo y, y la cantidad de, de escenarios diferentes y tal. O sea, uh -huh. para mí eso era una, una auténtica locura. Pero, pero bueno, yo qué sé, es que pff, hay tantos juegos que, que me marcaron en su día que, que yo creo que por eso uh -huh. mmm, no he vuelto a sentir así lo mismo con ninguna otra consola, que por eso dices, joder, pues esta consola es. Tú que es que difícil, que... ¿verdad? Claro, claro, sí, sí. claro. Es que es difícil, ¿eh? O sea, lo de jugar a Street Fighter 2, la primera vez que juegas a Street Fighter 2, que dices. Hostia, en serio pueden hacer esto con la consola, pero ¿qué es esta mierda? <laughs> es una locura. Eh, no sé, tío, yo, me acuerdo de, de con Street Fighter 2 y con Mortal Kombat 2. O sea, vale, cuando, bueno. cuando jugamos a Mortal Kombat 2, me acuerdo que igual, o sea, me, me, me quedé flipado. Y ActRaiser fue mi primer juego, o sea, fue el primer juego que compré, fue ActRaiser, que me jode qué curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que uh -huh. Pues ya sabes, estoy salado. Yo qué sé. No, pero Además ahí tuviste ¿eh? En aquellos tiempos, eh, yo me acuerdo que Actraiser lo había visto en alguna revista por ahí perdida, mm. en el vídeo de hobby consolas, y ya está. O sea, yo eran suficientes referencias para gastarme, no sé, me costó 8.000 pesetas o algo así el, el cartucho. Eran suficientes referencias para comprarme un juego. Y, y no decepcionó. O sea, me, me pareció increíble. O sea, la banda sonora esa es que era. Sí, sí. Increíble. Y si es cierto lo que, lo que dices tú, la banda sonora, o sea, la música generada un poco por, por, por las consolas, lo he hecho mucho de menos, porque molaba ver cómo se las apañaban los programadores y los compositores Eso es. para sacarle el juguillo ahí a las consolas, porque ahora claro, lo grabas todo ahí en, en audio y, y, fuera, y ya está, ya le leer. Uh -huh. Efectivamente. Pero no sé, es que, es que o sea, cada juego es, un, es, un, es una cosa. Es un mundo. Es, es el igual lo del rayo en la lápida de Castlevania, eh, no sé, mil uh -huh. cosas. Igual que, igual que me pasó con el Zelda, me pasó con, con Mario Kart. También un juego Hostia. que dije: que a alquilar Kart. porque es de Mario. Yo qué sé. Tiene que ser bueno. bueno ¿no? Si es Mario. Otro momento otro momento vamos a decir todos a la vez: es el bombardero del Contra. <risa> <risa> el, el avioncico, el avioncico el... que viene ahí. ¿eh? <laughs> Correcto. Sí, sí, hostia, el, el, el Probotector también fue un de los... De, el los de los impactos ahí buenos, ¿eh? que ahí decías, hostia, tío. Es que tuve el americano primero, por eso me sale siempre lo de Contra. No, bueno, y al fin, al fin pero, y al pero, cabo sí. es el original. Sí, ¿no? Que Probotector fue por, por Alemania, ¿no? Que era, que era donde lo, lo querían cambiar y quitarle la sangre y no sé qué, y todo Creo lo que sí, de, Creo todo que todo era, era para ahí, casi... Pasaba por Alemania y en Alemania le pegaban el... En el aquella corte. época... Todo venía por por ahí, efectivamente. Sí, cuando sí, había sí. criba, había eh, censura y tal, casi todo venía por Alemania, efectivamente. Pero, pero bueno, Don Kong. Pues yo yo voy a contar una pequeña historia y voy a ser políticamente incorrecto. Yo me acuerdo, tío, que era... yo Claro, yo era muy, muy chaval cuando salía de Super Nintendo. Y era la comunión de un uh -huh. colega, tío. Y entonces, nos, lo típico, ¿no? Que la, la comunión lo hace a los padres para embolingarse ellos, no para que lo disfrutes tú, en realidad. Correcto. Entonces, era la típica edad, tío, en la que estás ahí con las niñas, flipando, ¿no? Las niñas y tal, estás tonteando, ¿no? Sabes ni por dónde va el tema, pero bueno, tonteas ahí un poco y tal. Y me acuerdo que estábamos alucinados porque, claro, nuestros padres se fueron a tomarla. Los padres de todos los de la comunión, y nos dejaban con dos. A ver niñas. cómo, a ver cómo, cómo enlaza esto con, con la Super Nintendo. O sea, yo, lo, yo, yo lo iba dame, viendo, eh. Tiempo, yo no tenía tiempo, más o menos nada. Claro. Entonces, claro, nosotros estábamos flipando porque se fueron y tal, nos dejaron en casa, Irresponsabilidad que hoy en día no se podría entender. Pero nos dejaban en casa a los dos chavales, jovencitos, dos niños, tío, con las dos niñas y tal, y estábamos muy flipados, mi colega ¿Sí? y yo y tal, con esa edad, típico, ¿no? Las dos niñas y tal. Bueno, el caso que por la comunión esta le regalaron, le regalaron el Super Soccer tío y el Street Fighter que yo ya lo tenía Hostia. tío y pues nos pusimos la Super Nintendo que yo ya tenía en casa porque nos quedamos a dormir en mi casa tío los dos niños y las dos niñas nos pudimos a jugar a la Super Nintendo Bien. tío y no hicimos ni puñetero caso a las dos niñas que se fueron a dormir en toda la noche tío imagínate <laughs> el grado de vicio que tendríamos tío o sea pero increíble sabes pues conociéndote mucho, ¿eh? Sí, 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 ¿verdad? La, la, la verdad. Ahora, ahora mismo también te digo que voy a salir a Super Nintendo por la ventana, pero ya... Es Correcto. correcto. Mayor y ya... Eso, eso, en mi caso, se puede dar a cualquier edad. Yo creo que me voy a enganchar a la consola y lo demás me da igual. Muy bien, di que sí. Ah, bien, bien. Pues a ver, eh, por partes, el tema Pandas sonoras. Yo era tan sumamente... Me gustaban tanto, tanto que yo ripeaba... Manualmente, las bandas sonoras de, de Super Nintendo que aún conservo en CD. De hecho, de hecho, es que me las escucho de vez en cuando. Porque a mí me gusta la. Eh, ya sabéis que por ahí rulan las versiones Rearrange o versiones un poquito así. A mí me gustan las, las originales. Las de verdad. Sí, Además, sí, las sí. distingo a la legua. Sí. O sea, distingo perfectamente cuál es una de otra. Por ejemplo, la de Killer Instinct, la distingo perfectamente de Killer Cats. El Rearrange famoso del Terra Zing, que para mí es una de las, de las mejores melodías oh. que he escuchado en, en mi vida, me gusta. Está mejor la Rearrange, pero la de Super tiene un encanto particular. O sea, a eso me refiero. O sea, a la, de, bueno, a la del Donkey. Eh, eso por un lado. Por otro, Yo en aquel, bueno, en aquel entonces, yo soy un poco obsesivo, como sabéis. Me gustan cuatro cosas en esta vida y me vuelvo un poco obsesivo con todas ellas. Es así. Pero por aquel entonces era más pequeño todavía. Entonces yo quería tener. Más mi objetivo era jugar todavía. a todo. Y quería tenerlo todo. De, por eso, o sea, mucha gente dice, pero tú controlas mucho de Super y tal. Pues si controlas mucho, ¿por qué? Porque me hice con un copión era Para que no lo sepa, era una, eran unidades eh, que lo que hacían era lo, lo metías, lo insertabas en casi todas, era así, en el puerto de cartuchos y era como una especie de backup en el que tenía unidades de disquete. Entonces tú lo que hacías era directamente o ripear los juegos o, bueno, podías tener los juegos en, en disquete, tanto de los tuyos como lo los que se hacían en un principio como copias de, de, de seguridad. El caso es que yo me hice primero con el wi que era el que más me gustaba de todos. El de 24 mega, luego le a 32. Básicamente podía jugar a todo menos a dos juegos. Menos Star Ocean y Telso of Fantasia, si no recuerdo Fantasia, mal. Sí. Y ya está. Y ya está. Eh... Bueno, yo creo que Super Mario y... RPG, Dragon Ball. 3... No, 32. 24-32. Que yo sepa de memoria ah, solo no, por, era me Terzo... por 48 por memoria, megas. Por memoria, sí, pero aparte eh, Super Mario RPG llevaba un chip. Tal espera, igual. espera, que eso no los podía jugar, pero me los compraba lógicamente, o sea, yo es que me gastaba una pasta por eso los del FX, bueno, el caso por, por partes, eh, claro yo tenía, no os podéis imaginar cuando yo iba a comprar juegos a lo mejor me gastaba, pues eso el copión general, pues eso eh, 30, entre 30 mil, el mío me costó 32 mil si no recuerdo mal, 32 mil pesetas de pillaste barato Pues costaba que, el doble el que, <laughs> Costa, Ojo, costaba el pero, doble. Eh. Tener en cuenta que era, más, consola, era más, más caro que la consola. Era más caro que la consola. Era, que sí, momento, sí. Pero yo, o sea, yo recuerdo, yo recuerdo. O sea, mmm, 50.000, Sí, sí, de 50, 50 de... 60.000, eh. Ya, pero yo me buscaba mucho la vida. ¿eh? <laughs> Está claro. Correcto. Pues el caso es que, Carlos, no os podéis imaginar. Lo, es que esa época no se me olvidará ir con una caja de zapatos llena de disquetes de juegos e ir probándolos. O sea, yo en Super, yo no sé cuántos juegos he podido probar. O sea, yo hablo, o sea, centenares de juegos. Eso sí, como picoteaba tanto, yo solo me acabé. Ya sabes que me apunto los juegos que me voy acabando, desde, precisamente de Super Nintendo. Yo solo me acabé 47, que son pocos. Pero, claro, yo probé cientos y cientos y cientos de juegos y no. O sea, no os podéis imaginar, claro. Yo por eso, incluso demos que había por ahí, uno de, de Nesquik, me acuerdo, cosas. Yo probaba absolutamente todo. Incluso a mí llegaban betas. Recuerdo que además. Por ejemplo, la beta, me acuerdo perfectamente Mortal Kombat 2, la beta tenía 32 megas, mientras que luego la versión final la dejaron en 24, ese tipo de, ese tipo de, de, mira, de cosas. Mira, a mis manos, ahora que dices eso, a mis manos llegó una beta de Mortal Kombat 2 ¿Sí? que, que tenía eh, movimientos o tal, había efectos, llamadas a, ciertas llamadas a memoria que Ajá. colgaban el juego. Y tenías que meter una serie de códigos como de Game Jenny. Sí. Para, para redireccionar esas llamadas a, ver, a memoria para que a lo mejor repetían una, una animación que no estaba para sí. poder jugar. Y yo me acuerdo que tenía una beta que, que se colgaba y tenías que meter unos códigos para evitar que se colgase. <laughs> mía. Pero bueno, el caso es que, claro, efe, como he dicho, o sea, estaba limitado porque los juegos que tenían un chip especial no los podías jugar. Como los del FX, claro, claro y me he gastado una pasta en los juegos de FX que te cagas, y eran todos, bueno, todos. La mitad ya sabéis que eran una basura. <laughs> era, era una basura. Dice, pero me he gastado en este juego tal y eran, no, eran auténticas basuras. Pero yo recuerdo con gran cariño el, el hecho de ir a casa y decir, pues que tengo, tengo una tarde entera para probar tropecientos mil juegos, que además, to bueno, todos. A lo mejor, claro, yo leía muchas revistas, pero yo lo. Claro, tenía todos los juegos de importación. Entonces, la, no sé, el 80% de los juegos no tenía ni idea ni de lo que iban. Entonces tú lo ponías con el efecto sorpresa que ahora tanto echo de menos. Eh, decías, coño, un plataforma, coño, un juego de, de velocidad, coño, un tal. Decías, es que no han hablado ni en las revistas. Y claro, luego te enterabas que ese juego solo era, era exclusivo japonés, el otro solo exclusivo americano. Y de, ya te digo, era, era una obsesión eh, brutal. Y yo recuerdo que. el o sea, las tardes esas de, de Super Nintendo Ahí tal y cual, no, no me las quitará nadie O sea, era, un, era una cosa Yo no he disfrutado nunca con una consola como, como Con esa, jamás, o sea, además lo que dice Por ejemplo, lo que ha dicho el Street Fighter Claro, yo era un viciado de Street Fighter Llegar y decir, es que puedo jugar a Street Fighter En mi casa, que sí, que la animación De gail no da el mortal Y de la onda tampoco, pero me da Lo mismo, es que me da un poquito igual, que se ven un poquito Más pequeños los sprites, sí, pero puedo cambiar O sea, lo primero, puedo jugar con mando Y lo segundo, puedo elegir el nivel de dificultad Puede elegir. Es que, claro, era, era, para mí era una cosa de locos. O sea, era una, una auténtica barbaridad. Pero bueno, y ahora, eh, preguntitas. A ver. Voy a ir por orden. Pero antes, antes de, que, de que digas <laughs> que quiero a ver. quiero hacer ahí alguna, algún inciso sobre cosas que has dicho. Yeah. Cuando has dicho lo de, lo de probar A ver, yo, yo coincido prácticamente en todo lo que has dicho. Yo también tuve sí. la suerte de. de o sea, tú, tú dices que te, te buscaste las castañas para sacarlo más barato y yo lo que pasaba es que no tenía un duro, pero mis amigos sí. Entonces yo le conseguía el, el copión a todos mis amigos y cuando se cansaban me lo iban dejando de tal manera que yo siempre tenía uno en casa, y jugaba a todo, claro, pues se aburrían y decían, ah, toma, juega tú, y a lo mejor me lo tenía un mes, se lo devolvía y me lo dejaba otro colega otro mes y, me, y así siempre he tenido un copión en casa. Eh, Muy bien. <laughs> y me acuerdo me acuerdo lo que dices de, de poner un juego y sorprenderte y ver a, qué coño era eso. Me, me ha venido a la mente el juego aquel de Jebereque, que era de carreras. ¿El Jebereque Je, ¿Cómo se llama Je, Je, Jebereque? No sé o no Popun o sí. Popoito o algo así era. Popoito. Que era, de, que era de carreras que iban corriendo, que eran muñecos que iban así andando por, el, por los caminos. Era un descojón ese juego y claro. De repente ves eso y dices es que esto no va a salir en la puta vida en Europa. Eso es. es. Y es un flipe de juegos. Había, había cosas muy guays. Es que en, ja en Japón salieron casi, casi 1500 juegos de Super Famicom. Es que es una locura. Sí, sí. Claro, y además es que, a ver, yo por ejemplo recuerdo eh, juegos como Rendering Ranger, R2, que para mí es uno de los mejores juegos de acción de la super. No te digo el mejor, pero para mí es un top ten de juegos de acción. Una cosa así. Claro. Cuando yo lo jugué y me parecía lo más normal del mundo jugar ese título. Cuando luego te enterabas que decías, pero si es que ese juego no lo ha jugado ni Dios. Y entonces, joder, era otra forma, yo creo, que de disfrutar de, de los juegos, sobre todo por el factor sorpresa. Claro, y además te encontrabas cosas como los intocables de. o el Shadow of the Beast, que son juegos que no salieron nunca, estaban hechos pero nunca salieron a. Nunca se comercializaron eso es. y estaban acabados. Y es, eso es. O sea, y es lo que decía curioso. un poco Marcos antes, de que ahora hay un exceso de información, tío. Ahora te llega todo muy mascado. Ya lo has visto en vídeos, en trailers, mil veces. Mientras que antes de descubrir algún juego, aunque fuese mediocre por ti mismo, moraba muchísimo, tío. Claro. Yo, por ejemplo, descubrí el Final, el Final 6 en Copión, que eran ¿Sí? tres discos. Uh -huh. eh, lo pusieron en la redacción. Me parece que fue... No, no voy a decir quién es, por si acaso luego... <laughs> Debió ser, pues eso, a la semana o dos semanas de que salía en Japón, porque eso circulaba rápido. Claro. Pusieron ahí la intro, tío, de Terrastem, y claro, es que lo escuchabas tío. y dices me da igual sí, de lo que mía. sea este juego, me da igual de lo que sea después. Escuchabas música, lo escuchabas y lo veías. Esa tío. música tío. te volvía loco, tío. Sí, sí. Yo, de hecho, en el final, ya sabéis que a mí los, de las pocas cosas que no me gustan son los combates aleatorios. Me encantan los turnos, pero los combates aleatorios no. Pues es la única razón que yo tuve para jugar. E intentar jugar a Final Fantasy 3 Que esa era el en, 3 sí. en Estados Unidos Y tal, eh, luego no pude Pero era lo único que me motivaba La, la banda sonora, porque claro Luego lo, lo desestimé porque es que no, no puedo Con los combates aleatorios, pero lo <laughs> le, le, lo, no, lo poco Lo bastante que jugué a Final Fantasy 3 Fue por la banda sonora o sea, Que además era súper limpia era, era ahí impresionante Pero bueno, a ver, antes de De meternos en preguntas, que se me había olvidado Eh... Top ten, Puf. Top ten es jodido, eh? Es muy jodido. Top ten, Yo he preparado, yo he preparado un ranking un poquito diferente. O sea, he preparado vale. de cosas que personalmente me, me, me gustaron mucho, me impactaron, saliéndome un poco del Super Mario World, el Street Fighter, porque eso todo el mundo sabe que es la hostia. Entonces yo Vale, me vale. Tengo ahí Te una he serie mejor... de juegos. Espera, espera. Primero Top ten, luego dices tú tu mierda y si me mola, lo hacemos todo. <laughs> Yo, yo, lo he preparado de, desde hace tiempo, tío, y en lo que llamo el programa lo he cambiado tres veces, tío. <laughs> o sea, imagínate <laughs> lo difícil que es, tío. Ojo, bueno, hay cada uno. Yo no lo eh, confieso que no lo tengo ordenado. O sea, es un top ten. No, no, eh, y, no, y yo es tampoco, imposible, yo no sí. soy capaz de ordenarlo. No lo puedo ordenar. Yo tampoco, además, cada vez que lo veo, cambio uno. O sea que. Claro. <laughs> es decir, que además son bastante clásicos todos. Y a uno va a sí. multiplicar por tres, tres igual. que es una saga. Pues a ver, eh, sé es que son Super Mario World, Final Fantasy el 3, Cuesta aquí el 6. Chrono sí. Trigger, Chrono Trigger sí. que no falte. Super Metroid, A Link to the Past, sí. Super Castlevania 4. El Yoshi's Island me gustó muchísimo. Uh -huh. El primer Donkey Kong Country. El Axelai le tengo cariño, aunque le pondría a barra R-Type 3 o barra Buen Squadron como 'em como up. Uh -huh. Y luego, pues destacar un poco los, los tres parodios que hay. Que me parecen uh -huh. una maravilla los tres. Sí, son muy, muy buenos. Correcto, sí. Es una lista parecidísima a la mía, la verdad. Pero bueno, con algún matiz sí, muy parecido. Igual me ha pisado ver, completamente, tío. Me ha pisado Marcos. Absolutamente. Pues mira, yo en todos los hemos que he hecho es que son. estarían Super Castlevania 4, tío, Chrono Trigger, uh -huh. Super Mario World, Final Fantasy VI, ¿Sí? Super Street Fighter VI, ¿Sí? Darters ¿Sí? in uh -huh. Time. Es lo único a lo mejor que meto así. Uh -huh. Dragon Quest V, tío. F-0. Uh -huh. Y así un poco Airbone también. Uh -huh. Y al de paso. Uh -huh. Qué tela. Lazarín. Ya. A ver, pues yo ya digo que, aunque los tengo en la lista, no voy a mencionar ninguno de los que habéis dicho. A ver, Street Fighter está claro que sí. Para mí Street Fighter 2, uh -huh. lógicamente, fue el, lo más grande que se hizo en esa consola. Sí, Pero sí. tengo apuntadas cosas como... Eh, Double Dragon. También. Me ¿Sí? parece de lo mejor que se ha hecho sí. en ese género en la vida. Totalmente. Eh, a mí yo he de decir que espera, espera, yo he de decir que me gustó más el Double Dragon 2 de NES. A mí es que ese juego me parecía buenísimo. Es que incluyendo viendo mí... la banda sonora, por cierto. No, no, que no me es Super de Nintendo, no, no. uf. Sí. El de Super Nintendo el de Super era Super una Nintendo muy bueno. Tío. Era increíble, sí, sí, sí. era buenísimo. Vamos. Era increíble. Sí. No, no, que no lo que no lo discuto, ¿eh? Ojo. A ver, a ver, Va a haber sorpresas. A, a ver. <laughs> el ISS, ver. hombre, el ISS por ahí. Hostia, el ISS. El ISS <laughs> es que el ISS era la lista, ¿eh? Estar. Sí, sí, sí. A ver, me gustó mucho Earthbound, aunque no he conseguido terminármelo todavía. Me parece un juegarraco. Sí. Eh, me gustó mucho Evo. Me flipo. Sí, Evo. Hostia, el Evo. Right, uh -huh. bueno. Me gustó mucho, mucho. ¿Turrican 2? Me pareció la leche. Más eh, que el 1. Es que bueno, que es complicado. Tío. Super Turrican 2 es que era. Joder, la banda sonora aquella que tenía era. Y el banda 1 era. Que tío. ojo, que el 1 tenía 4 megas. Eh. megabits. Para sí, que sí. No lo sepa. Megabits. 512 <laughs> k Casi nada. A ver qué más tengo por aquí. Eh, pues eh, tengo a Tracer, tengo Castlevania sí. 4, eh, Star Fox. En su día me, me pareció bastante... bastante es que era, la, sí. es que era tremendo, sí. Sí, 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 aunque ahora lo ves y va como a cuatro frames por segundo. Bueno, <laughs> es un infierno. En su día, pero en su, día, sí. en su día fue increíble. Sí. Eh, y luego tengo cosas muy locas como, como el Ghost Chaser de NSA, que es un juego de lucha muy bueno. Muy, muy, muy y bueno. Ese, ese lo tengo que mirar, no sé cuál es. Pues vale. este, este es un juego de lucha por pues, rollo Final Fight, pero que podías jugar a dobles. Y Ajá. tenía ataques cooperativos además, que uno se yeah, apoyaba en el otro personaje y tal. Ya te lo, ya te lo mandaré, para sí, sí. que lo veas. Eh, me gustó mucho Blackthorn, por ejemplo. Es que Blackthorn era, la, la, era buenísimo. Era muy increíble bueno, ese bueno. juego. O sea, de los... Corsar Luck, de acuerdo, Corsar <laughs> <Courses> <laughs> Dentro de los Another World y los Prince of Persia y tal, porque eran todos como muy parecidos, este era, este era una... Ya, 20, cabrón Ya, ya, ya pues estoy así un poco al azar. Termino con Run Saber, que me gustó o sea, mucho. Sí, era un strider ahí de... Sí, un strider a dobles además, sí, sí. era una, una cosa muy loca. Y, y Taekwondo, que no, <laughs> no puedo dejar de mencionar Taekwondo porque me parece un juegazo. Taekwondo, tío. Tío, el Taekwondo sí, es buenísimo. Macho. Si no, tengo que no, pero dejar fuera, tío, yo que sé. Me ha dejado fuera ax... lo, que, lo que ya habéis dicho. O sea, lógicamente, vale, vale. tengo Super Mario World, tengo, pues eso, Castlevania, Tartel sin Time, pero yo que sé. Vale, vale. Mario Kart... A ver, voy. Ahora Aquí, y ahora yo la digo, pero vamos, es básicamente la misma. Mario World tiene que estar, Super Metroid... La Link to the Past, F0, Chrono Trigger, Street Fighter 2 y Street Fighter 2 Turbo, que lo meto en el mismo pack porque era más o menos lo mío, pero no, es que el Turbo era. Era así, pero no. El Turbo era, era muy civil, bueno. Es que era muy bueno el Turbo. De hecho, yo creo que es el de Street Fighter que más me ha gustado de toda la vida, pero eso lo tendría que pensar. Super Castlevania 4, por supuesto, aunque solo sea por la banda sonora. Uf. El Donkey Kong Country 1 y 2. Y Flashback, que aunque Flashback sale primero en Mega Drive. Yo, de hecho, era de los pocos juegos que cuando salieron en Mega Drive me cagué en todo de que no estuvieran super. Y cuando salió en Super dije, dije bien, hombre, bien, tiene que, estar, tiene que estar aquí. Y ojo, me sorprende que ninguno hayáis mencionado eh, Super Mario RPG. Yo nunca o sea, lo he Me jugué. parece un de juego. El F0 tampoco lo ha, dicho El F tampoco ha comentado. El F0 lo ha dicho Kike, ¿no? Sí. <coughs> yo Mario RPG nunca lo jugué. Ojo. Tío. Y yo también, el F0 está en mis listas, o sea, el F0 tiene que estar siempre. El sí, yo, yo el Mario RPG sí le jugué, no lo acabé, pero sí le jugué, me gustó, pero es que estaba trastornado con cosas como, como el Tissot Fantasia, como el. Ajá, el en japonés, como el Star Ocean, o sea, me llamaba la atención lo sí, típico, sí, sí. que tenía no sé cuántos megas, que tenía un chip especial, no sé qué. El Faristo uh -huh. Eden 0, aquel de, también que tenía uh -huh. un relojito interno y cosas sí, así. Sí, es verdad. Yo a ver uh -huh. si, si claro, Marcos pues... me, me refleja un poco la memoria, tío. Yo un juego que lo vi en Super Superjuegos, en su momento, tío, y me, me encantaban las capturas, lo que decías de él, tío. Y me costó, Dios ayuda a conseguirle hasta que lo pillé, fue Agane, tío. Uh -huh. ah, sí. uh, es que claro. es buenísimo. Lo que pasa es que era muy era para mí era, difícil. Para mí. ¿eh? Era muy sí, difícil. Pero era tan bonito. Me lo acabé, fue uno de mis de mis mayores retos con la con no esa sé, consola. No tío. sé quién haría la review, tío. Sí, no sé quién haría la review, Marcos, pero yo lo vi en lo la review. La ¿Sí? review la hizo Robert en su día, sí. Pues aún una pasada sí, sí, tío, cuando, tío. cuando le conocí, yo creo que de las primeras veces que conocí a Robert se lo dije. De ahí le salieron las caras, ¿no? Le, <risa> <¡Claro>! <risa> ¿Sí? Podemos estar al día, no chavales. El Plog el me encantó, por ejemplo, plataforma. Qué bueno, era. Una pasada, tío. Pero era, sí, la onda pero sonora era mejor que todo lo demás del juego. Sí, una putada. Sí. No, pero pero Ploc era, era, era muy bueno, ¿eh? Yo me acuerdo sí, sí, el, el Super Bowl Sanghost el... tenía lo suyo. Sí, el Unirally también era muy bueno de carreras, tío. También. Uh, qué bueno era. Era muy, bueno, muy original. Además, yo lo jugué me, pero, me dejó sí, flipado. Había una parte en ese juego que era imposible. O sea, que tenías que, 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 que hacer cosas tan locas con el mando. Era un poco el precursor de Tony Hawk. O sea, aquello <laughs> era poco, ese rollo sí, del, del sí, giro sí, y sí, el verdad, tal y ¿sí? no sé qué. Era buenísimo, tío. una locura. Sí, sí, era, era increíble ese juego. Yo es que ese juego le jugué mucho con un amigo mío. Siempre jugábamos ese juego a dobles que tenía modo... A do... De hecho, siempre sí. estabas a, a pantalla de partida sí. aunque sí. jugaras en individual tenías que jugar siempre con, contra alguien y yo dominaba... Es que yo tenía tanto control de ese mando que yo lo hacía... De hecho, no me, cor... no me, no me pareció ni tan siquiera difícil. Sinceramente, me, me parecía muy fácil hacer todos los combos y tal, pero es que era un juegazo. De, <laughs> era era juego muy claro. bueno. Sí. Y luego, otro juego que la gente dice que era difícil pero para mí... No... Pero no es por vacilar, no lo era. Aparte del UN Squadron, era el Alien 3, que era, a mí parecía un juego sensacional, pero a mí no me pareció que fuera tan difícil, en realidad. Porque si no, no lo, yo creo que lo, lo hubiera padecido más. Igual que Hagain era súper jodido, sí. a mí en el Alien 3 no me pareció que fuera tan, tan difícil. Y ya por terminar, me gustó mucho Syndicate, que venía de PC. Un sí. jugazo que te cagas, una banda sonora que te cagas, una ambientación. Sí. A mí me gustó más en, ese, en esa línea Shadowrun. Me pareció increíble Shadowrun. Es que Shadowrun también Está era muy bueno. Bien, sí. Era buenísimo. También era muy bueno, efectivamente. Es que había mucho juego muy bueno. Y luego sí. Capitán Subasa 5. Me encantaba ese juego. Me encantaba. Me dicen merecido en Japo totalmente. King of Demons. King of Demons. El King of Demons. Pues, se ha inventado el nombre. ¿eh? No, voy a ver aquí. bueno, Poneros unos vídeos. King of Demons Magiwó. No ver, sé. Poneros un vídeo, cojones. Tío. Ahora que sí, hombre, que sí. Ahora, en cuanto acabemos, ya para terminar, ronda de, de preguntas. Así rapiditas. Venga. Por orden. ¿Juego que más te impactó de, de Super? ¿Yo? Marcos, ah. lo voy a hacer así por orden. Vamos, no, Marcos, así, es más viejo, el primero. Como siempre. <laughs> no tienes que pensar, tiene que ser rápido. Así, lo que te, te venga así a la primera. Por la razón que sea, el que más te impactó. Es difícil, ¿eh? Pero. Es difícil, tío. Es difícil, es que depende de qué apartado, si sonoros. Si en tal. general, en general, el que más te impactó, que dices. Bueno, tal. voy a decir que, que Actraiser porque va unido todo, a música mm -hmm. y, y gráficos, aunque seguramente hay mm -hmm. otros que tal, pero ese es Super Castlevania 4, vamos a poner. Vale, me vale. Lázaro. Sí, yo creo que el, lo que he comentado antes de Zelda fue impactante, pero yo creo que Actraiser fue. Una cosa muy loca. Luego ya con, con el tiempo me impactaron mucho tanto Killer Instinct como Street Fighter Alpha 2. Que era como esto no lo puede hacer esta máquina. O sea, que han uh -huh. hecho aquí, han hecho magia. Pero impacto ahí como recuerdo ahí loco. Sí. Yo creo que, que eso a Zelda y a Chrysler. Uh -huh. Kike, Donkey Kong. Yo, por mis memorias, tío, Street Fighter 2 seguro. Uh -huh. Yo me ha costado, ¿eh? Esta, para mí era la más difícil. Yo estaba en, efectivamente entre Street Fighter 2 que no daba crédito a lo que veía, pero me quedo con con el, Me quedo con el Donkey. Me quedo contigo, Donkey. Con el Donkey con Country 1. Es que cuando bon. puse. Sí, el Donkey con Country 1. Joder. Es que. Es que fue muy loco aquello, sí, es verdad. Es que fue muy loco. Es que se sí. unía a un sistema de juego que a mí me gusta mucho en las plataformas de toda la vida, con unos gráficos que no se habían visto nunca y una banda sonora que yo sigo diciendo que es de las mejores que se han realizado sí. nunca entonces claro yo no daba crédito y ya cuando encima te ibas a la, a la fase acuática decías hasta es luego es que ¿no? eclipsaba eclipsa un poco el, el arranque de la, de la nueva generación ese juego efectivamente total. es que es que el Donkey lo hemos dicho alguna vez para mí es que estaba jugando en super y dices es que sinceramente si te dicen que es un juego de la siguiente generación de, de pues eso de los 32 bits y tal y dices pues es un juego y bastante impresionante Sí sí. Y sí claro lo veías en super y decías cómo ha podido hacer cómo han podido hacer esto la verdad, pero pero bueno. Eh, a ver, otra. El peor juego que has jugado en Super. Y este también es jodido, ¿eh? Marcos. Ay, a ver. No sé, tío. Había, ojo, había mucha basura. Sí, ¿eh? sí, Bueno, tú la tendrás igual que yo, Tendrás una pila, ¿eh? Igual que yo. ¿eh? A mí me ha costado decidirme. Había muchas castañas, tío. Uf. Si tenéis a uno peor, claro lo si tenéis a uno la idea, decidlo, que voy pensando, tío. es que no, no caigo, macho. Yo creo que de lo, de lo, de lo más llamativo y, y que, que hizo mucho más ruido que, que, que ninguno, y luego resultó ser el, el megapufo, Rise of the Robots, ¿no? Sí. Eh, ese era uno de los que estaban por ahí, pero para mí era peor Dead Racer. De, de, ya sabes que me compraron juegos con FX también. Dead mm. Racer, claro. Era mucho peor que Vortex, ya os Venga, Mucho peor que Vortex. A Vortex, me... a Vortex. <laughs> Madre mía. A ver, Donkey Kong, has dicho? que ¿No te oído? Dicho, dicho, he dicho, no. eh, bueno, más o menos. He dicho, a ver, me la juego ah. Sackfu, tío. Me decepcionó muchísimo, tío. Hostia, es que era muy malo. Sí. Pero yo creo que Rise of the Robots era peor, ¿eh? Ya he puesto. Pero bueno, sí. ahí, hostia. A ver, Marcos, a ver, yo voy, voy a hacer, hacer un a, a ver, que no es no súper, es súper malo. Lo que pasa, que como ¿Sí? para mí es un juego, es un juego emblemático que he visto en muchas plataformas sí. y en casi todas había salido muy bien. En super el South of The Beast, aunque nunca se publicó, pero existe. Sí. Me decepcionó, sí. sobre todo a nivel música, porque decía joder, si esta consola tiene ese chip de sonido, eh, uh -huh. esta versión tiene que ser la bomba. Y no. No, si es, si es un juego petiche, tío. Me decepcionó. Sí, pero a ver, te, tengo incluso una repro con caja y manual, que es muy chula. Porque me, por tenerlo, pero me decepcionó porque hay otras versiones mucho, mucho mejores en consolas menos potentes. Sí, bueno, también. Ya de por sí era un juego un poco chusta, también te digo, entonces se lo tenía fácil para el juego A ver, no, sí. Eh, ¿Al que más has jugado? Esa es más fácil. Marcos. Pues yo creo que al. seguramente a, al ISS, alguno de ellos. <risa> <risa> Por todos los piques que había en la redacción. Uh -huh. Pero también voy a sumarle al final 6, 3 barra 6, porque me lo he hecho como tres veces. Uh -huh. Y yo creo que al no, Trigger también, porque como tenía variantes de historia y tal y demás, uh -huh. lo probé también tres o cuatro veces. Lázaro. Pues. Yo, yo creo que ya lo he dicho muchas veces. He empezado Earthbound como cuatro veces. Uh -huh. <laughs> creo que en, en, en horas acumuladas tiene que ser el que más he jugado, sin ninguna duda. Pero, vale, va. pero yo creo que, o sea, la sensación de, de haber jugado más y haber tenido más ganas de jugar y compartir más uh -huh. horas con colegas y tal, Street Fighter 2, sin duda. Donkey uh -huh. yo por los colegas, tío, creo que es Dudo entre super soccer y sensible soccer, tío. Y solo diría que Street Fighter 2 para mí igual Street Fighter 2 con mucha diferencia y... y luego yo creo que tengo que meter y ese ese deluxe yo, <laughs> es que, jugaba... Uf, es que yo jugaba es que ya se jugaba no me acuerdo cuál era pero supongo que sería el más sí, el, 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 el este era el más Sí. El sí. Más tocho. sí. Sí, yo es que he jugado muchísimo a ese, hasta, hasta, no sé, horas, pero a lo mejor cuatro horas, cinco horas, que te lloran a los redacción ojos. Redacción y vas a realmente. Sí, sí. <laughs> Correcto. Eh, esta es un poco más particular. ¿Qué juego te llevarías a una isla desierta de Super? Marcos, yo lo tengo muy claro también, pero bueno. Joder, macho, voy a dar paso. Ya Lázaro, la que la me paso, quedo, 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 quedo sobado, tío. Yo, a ver, a ver, si, a ver si me acabo el Earthbound de una santa vez, tío. Sí, sí, yo me llevaría el Earthbound de una. A ver si me lo acabo de una puta vez. <laughs> que ya huele. Donkey Kong. Knollriger. Marcos, tú o le digo. Venga, yo? yo voy a decir el Super Mario World para pasármelo 30.000 veces más, tío, porque era. <laughs> Con todos los secretos, tío. Ese para mí sería el segundo, de hecho. Primero Street Fighter 2 Turbo. De hecho. Sin duda. Pero para mí es bastante fácil. Eh, hostia. Esta, esta es jodida. Compañía, <risa> <risa> compañía o estudio, me da lo mismo, favorito. A la hora de crear juegos para Super. estás es jodida, es ¿eh? más jodida de lo que parece. Nah. Hostia. Es fácil. Sí, es jodida. ¿eh? Sí es jodida. Te vas a pensar jodida, un poquito eh. sí <laughs> ¿eh? <laughs> De primeras, yo de primeras digo Nintendo. Y yo creo que lo mantengo. Pero si empieza a pensar... Eh, entra Konami, Konami entra Capcom es que Konami ojo claro. a Konami eh. sí yo tengo claro entra que, es que Konami, tío, sí. tengo claro que Konami la primera Konami no sí. yo, voy a, yo voy a decir para cambiar Squaresoft venga ya está Hostia. yo creo que mantengo Nintendo pero pero no estoy muy seguro. A lo mejor, si me preguntas otro día, diría Konami. ¿eh? Konami yo es que Konami tenía más variedad. Es que Konami tenía más variedad que Nintendo. El clipe de Konami es, es que te hacían un juego de los Looney Tunes aquel sí. que era la hostia. Sí. Era muy sí. bueno, sí. bueno sí. tío. Es que o sea, todo lo que hacían era la hostia en Super Nintendo. Sí. O sea, pero es que de, de lo peor que hizo Konami, entre comillas, entre comillas, era el Street Fighter, el Tournament Fighter, es que era muy bueno, pero era, era un clon de tal. Pero es que era, es que era, pero es que era muy bueno. El Bike Emmatch from, from Mars, no sé si os acordáis. Sí, que era como el rock and roll racing, ¿no? Era muy parecido. Pero es que era muy bueno. Y era de lo más caca, entre comillas, que, había, que, que hacía esta gente. O sea, no, ibas a, no sé. ahí, si era Konami ibas a algo sí. bueno, seguro. Sí. Era top. Yo, Konami. Sí, 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 sí. Fíjate, el, el, Mystical, el, el Mystical Ninja. y Los que no llegaron no, aquí de Mystical es Ninja. Es que esos eran, eran muy buenos. Bueno. Era. Muy buenos. El Cybernator, que la gente. Que por ¡Oh, jugazo, tío. Ahora lo digo. Sí, sí. Es, que ahora, es que va, va para, para después. Eh, mejores gráficos. Marcos. Paso palabra, paso palabra. Vamos a poner el, el relojillo esto, del 1-2-3. Esto tenías que haberlo pasado antes, cabronazo. <laughs> no, porque mola, mola más así. Pero, tío. Sergio, ¿mejores Uy. gráficos objetivamente o los que más te han impresionado así, a ti en tu momento? No, no, no. Los que más te han... Todo esto es personal. Todo esto es personal. Mejores gráficos. Bueno, Todo por, es personal. por no decir Street Fighter 2 otra vez, venga, Final Fantasy VI, tío. <laughs> Uf, A ver, Lázaro. Qué complicado. Yo creo que, que los primeros juegos que, que empezaron con, con, con rotaciones y transparencias y tal. Uh -huh. O sea, incluso Zelda, Super Mario y tal, sí. que, que uh -huh. ahora, yo que sé, que años después veías y decías, bueno, esto ya lo hacen todos los juegos. Yo creo que me, me impactaron más aquellos primeros juegos por, 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 por eso, porque no lo habías visto antes. Aunque luego, uh -huh. claro, en gráficos, lo que he dicho antes, el Alpha 2, el Street Fighter Alpha 2 era, claro. era una locura <laughs> lo que hacía. Uh -huh. Vale, vaya respuesta de mierda. Pero bueno. <laughs> a ver, Marcos. Vale, yo voy a decir Chrono Trigger. Iba a decir trisofantasia of Fantasia, pero era un poco... Había cosas que no me gustaban a nivel gráfico. Chrono Trigger yo creo que... Era superior sí, para sí. mí, sí. gráficamente, sí. sí, sí. 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 Pero yo me, con, yo me quedo con el Donkey 1. O sea, lo tengo clarísimo. Uh -huh. es, su, pues, es que no es que, no había que con Yo nada. creo que... Es que es sí muy que difícil la pregunta, Sergio, tío. Y sí, no no, te, yo no creo te que, te que Donkey 1 tiene... Donkey 1 tiene muchas papeletas, ¿eh? Es que Donkey 1... Bueno, Axelai, Axel también tiene ahí. También, también No, no, sé sí. si muchos. Cierto, o sea, y es ya, más. Si te, vas, si te vas por ahí, incluso para mí el Lion Squadron, es que otro sí. que era una puta recreativa. El Street Fighter 2 Turbo era una recreativa. Y el Alpha ni te cuento. Pero para mí, cuando. Incluso de manera objetiva, el Donkey Kong Country 2 era mejor que el 1. Y para mí, incluso mejor que el 3. Pero ahí ya hay más debate. Pero es que el 1 cuando salió no, no. Es que no se parecía sí, a nada. Bato, no había nada. Más, Efectivamente. Pero bueno. Para gusto los colores. Vamos acabando ya, ¿eh? <laughs> Mejor sonido. Super jodida. Para mí la más difícil de todas. Marcos Paso, Lázaro. Yo ya lo sabía, pero bueno. <laughs> ¿En, serio? <laughs> en serio, a ver, Marcos. Sí. Sorpresa en las gaunas, macho. Super Castlevania 4, da igual, no pienso más. Eh, Lázaro. A ver, yo estaba a punto de decir al Tracer, pero no. Super Adventure Island. Es que madre Hostia, mía. Es que era muy buena eso también. Es que sonaba, sonaba bien, además sonaba es limpia, son, limpia, Es eh. que aquello, aquello era. Aquello, pero ya no solo la música, eran los, Uf, todos los efectitos, todas las tonterías. Era, era, era increíble eso. Es que Justo Cosero era la eh, polla. Pues se, es, es, bueno. ¿Es mejor sonido o mejor banda sonora, tío? Mejor so, venga, mejor sonido ahora. Y la banda sonora luego. Venga, Super Casablanca 4 también, tío. Vale. Yo también, Super Casablanca 4 Ojo que eso es difícil, ¿eh? Yeah. Sí, sí. Y mejor banda sonora. Para mí, top Gear, tío. Por variar un poco. Yo Super Casabania 4 también. Fíjate lo que te digo. Mejor banda sonora. Sí, también. Para mí es Super Casabania. Es que es muy difícil. Ya. Yeah. Pero sí. Sí, yo también. Es que además es que lo, lo jugaba hace poquito, tío, y es que. <laughs> lo tiene fresco. Seguida, en este caso, para mí, seguida muy de cerca de, de Yoshi's Island, de Super Mario World 2. Yeah, yo me quedo con, con esos dos, con la Tracer y con Adventure Island. Da no, igual en el orden que los pongas. Sí, sí, es que da un poquito así. Eh, lo que decía antes, el juego más difícil que habéis jugado en, en Super. Sí. Uh -huh. Marcos. Yo Creo que el Hagané tiene ahí su sí, cosita. Sí, tío. tiene. Sí. Está más cabrón bueno. que todas las cosas, tío. Sí. 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 O sea, a mí, o sea, yo, yo diría el Hagane, porque además es ¿No? el juego más difícil que he jugado y que conseguí terminarme. O sea, uh -huh. porque. Hay juegos muy difíciles que hay de da paso. Pero Es que, es que pero volaba tanto, difícil. tío. Sí, 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 sí. <laughs> digo? Este lo, lo cual, vamos, cuando lo conseguí terminarlo, es que me. Vamos, flipé en colores. Es que está muy bien hecho. ¿Y tú, Donkey Kong? Eh, Super también? No. Por variar un poco. Sí. Hostia, pero es que Super Gosango será más fácil. Bueno, yo creo que era más fácil que la recreativa y tal. O sea, siento chungo. Es como, por ejemplo, Battletoads. A mí se me viene a la cabeza Battletoads. Pero es que era, comparado con el de NES, era un paseo por el parque. Eh, siento sí, jodido. Pero era... Yo me quedaría... Dí, dí, dí. No 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 que sí que sí. <laughs> eh, a ver yo en lo personal o Hagen o Cybernator. Yo me quedaría casi con Cybernator. Este era muy cabrón también. Era duro. Era tío. muy fuerte. Es, es que con Hagen podías avanzar. Es que con Cybernator más a partir del segundo nivel. Ya en la, el primer nivel decías pero qué cojones esto es esto y le el segundo decías pero esto es una puta basura. Es ves. que no, no puedo avanzar. O sea, no puedo avanzar. <laughs> Hostia, tengo, tengo un juego en la cabeza tío. Bueno realmente tengo la banda sonora. Que era un poco Cybernator, que ibas así como un robotín gigante. ¿Sí? Es que no recuerdo cómo se llamaba, pero me gustaba mucho. Que era un poco, un poco. un poco robot, pero un poco también orgánico. así Hostia, que cómo se llamaba, tío. Creo que sé cuál dices, ¿eh? Sí, el, que. El, el metal, ¿Cómo se llamaba? Metal no sé. No, metal, ¿cómo era? No ya es, te lo diré, No, no es biometal. No, biometal se no, 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 ese, no, no. no. Nada, no es... biometal es un shooter. Bien. Es uno que era un, como un robot, pero como orgánico. Sí, que, es que, que creo cogías, que es cual dices. Cogías eh? como power ups y se convertía en cosas y tenías un disparo tal y cual. Que, bueno, chico, luego... que es, que tengo la, es que está sonando la banda sonora en mi cabeza, pero no me acuerdo el juego. A ver, el más original. Marcos. Joder. Paso. Hasta luego. <risa> <risa> ¿Qué diciendo? Lázaro. Mira, yo... Como me acordaba antes del GBR, que ese me hace mucha gracia. O sea, finalmente sí. no es el más original, pero que era tan, tan tonto. Era... Hombre, pero era, era, era original, ¿eh? Sí, sí, era muy... a ver, era un juego de carreras como el, pues, como el rock and roll racing, pero en vez de, de ir en coche, era, era... había sí, sí. monigotes corriendo. Que era bastante guay. Donkey Kong, por lo que, que jugó en su momento, un rarito. tío. Sí, yo me quedo con. Es que nunca había... Yo le llamo siempre Uniracers. Sí, era es que Uniracers se llama Uniracers aquí? en bueno, Estados Unidos, creo. En Estados Unidos, en, ¿no? en la caja que tengo juega la versión por americana. En Madrid, tío. <laughs> vale, entonces era yo... Jugué... Claro, por eso tengo Uniracers, que siempre juega la versión americana. Sí, normal. yo también. Uniracers. Eh, Marcos, ¿te ha venido la inspiración? Ostras, ¿cómo se llamaba ese de, de San Río, Que era de... de de pasarse como una... Tipo Wing tío. Es que no me no acuerdo el nombre cuál era, tío. Hostia, pero Hostia, no era con no sé mascotita dices, de tío. San Río, Sí, de... Es que no me acuerdo Uf. el nombre, tío. Ese me gustaba, tío. Era tipo Winjammers también, así, de pasarse como un Ajá. disco así y tal. Sí. No me acuerdo el nombre, era japonés, tío, como era, macho. Yo, yo, yo no sé cuál es, ¿eh? O sea, si no te ayudaría, pero ese no sé cuál es. <laughs> era de la rana esa de Hello Kitty que te gustaba, tío. Que lo que lo que pi. <laughs> Eso, ¿y que había un juego, un juego de. patrocinar por la mayonesa Hinomoto esa, ¿te acuerdas? Sí. <laughs> Hostia. Es que, ojo, que para el... Es que esa es una de las ideas sí, que yo tengo sí, para mí. Sí. Mi... Para mi canal retro, me te... sí. es que no se imagináis la de, la de juegos que había con mascotas y con mierdas de, pues de, McDonald's, de McDonald's, de Nesquik decir, y de cosas así. De, joder, de Seven, de Seven Up, el Cool Spot este, había un huevo, ¿eh? Pues yo, había, di yo digo el de la mayonesa, venga, el de la mayonesa, digo yo. ¿Eh? El vale. Ajinomoto. <laughs> Motocos Wonder Kitchen Ajinomoto. <laughs> Eso mismo, venga, bueno, igual. Muy bien, hombre. <laughs> Qué maravilla. A ver. Eh, Marcos, al que guarda más cariño, está la pénule. Más cariño. Está súper jodida. Más cariño. Paso palabra, es que se queda... Oh, Eso vale. le falta el babear, tío. <risa> no, <risa> se queda ahí súper pillado, Marcos. Qué cabrón. Sí, se queda ahí, tío, como... Bueno, iba a decir una gracia con tal, con pero no la voy a decir. A ver, Lázaro. <laughs> a ver, pues yo, yo creo que Act porque fue mi primer juego que tengo ahí. Tengo un cariño especial. Uh -huh. Donkey Kong, Street Fighter 2 eh, Yo estoy entre, entre Mario Wall y Street Fighter 2 No voy a ser muy original. Yo Super Mario World. Me gustaba mucho. Eh. Yo creo que Mario World gana Street Fighter, pero por muy poco. Eh. Es un es un draw, es un draw. ahí entre los dos. <laughs> right. Y ya la última. Vamos El a ver. juego que os gustaría que se, re, que se realizara un un remake que no remasterización, remake en Switch. Y tiene chicha, ¿eh? La pregunta. ¿El Switch? Sí. Me da lo mismo. Digo Switch porque de Nintendo. No va a aparecer bueno, en, ¿sabes? Bueno, en sí. Play. pero ah, Ese lo tengo fácil. Lo tengo pues fácil. Pues dilo. Ese. A ver. El Clock Tower. Que lo hagan ahí bien. Ahí rapidico, Ahí <laughs> bonito. Clock Tower. Ese mismo. <laughs> El Clock Tower. Madre mía. Eh... Joder, pues, pues yo voy a decir Super Mario World. Hombre. Hombre. Bien, hombre, bien. Ya he, ya he mencionado el punto super, Y ahora, hecho? Donkey Kong. Eh, tío, es que dudo. Mira, Chrono Trigger. Chrono Trigger. Uf. Hostia. Es que, de hecho, últimamente estaba por ahí el rumor. Sí está el rumor ahí. Está con Silent Hill, eh. <risa> sí. sí. <risa> no sé cuál veo más posible. De los dos, Va a salir pero... en un pack, tío. Va a salir en un pack. <risa> <risa> Va a ser el Silent Hill, el Chrono Trigger y el Halo Infinite, tío. <laughs> En Game Pass, entonces. Y que sea... El Aginomotos, el, el Aginamoto. El, bueno. el Giñamotos, tío. El Giñamotos. En fin. Va a salir en Game Pass. Game Pass de jugar. Tío. La hostia. Hasta el final ha ido palo. Muy bien, con ya, aprovechando. Yo haría un remake de Phil Spencer, le hacía, le haría bien. Haría, le reharía, le Haría un Phil Spencer ahí en, en Switch. ¿Eh? Le haría bien, un, plata, dice. un plataformas. De, ¿eh? un, no, no, un juego de gestión ahí. Un syndicate protagonizado por Phil Ah, bueno, eh, wow. La penúltima de Phil, acordaos. Que como no, mía, el, tema las, el tema de las reservas ha ido muy loco en las dos consolas. Ha dicho que va a pensar él una Ay. forma para que vaya bien a partir de ahora. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. 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 Eso, eso antes, antes o después ir a Japón, tío, porque no me queda claro. Es verdad, hay <laughs> que, que ir a Japón a convencer a la gente, ¿no? Sí. En fin, madre mía. Pues ya, bueno, pues ya estaría, ¿no? Sí. Bueno, coño, no sé si lo ha dicho. Tú no has dicho yo el, no, el, bueno, el no, remake. Bueno, ha dicho o... lo de Phil Especial sí, y no os... ha he hecho nada, tío. Sí, se me ha ido. Perdón. El Mr. Nuts. Os... Vas a decir tú. <risa> <risa> ese, ese es bueno, ¿eh? No os ríais que es bueno. Madre mía. Es un poco caca, tío. Era gráficamente buena en una base. Sí, como el, como eh, el aero no. de Acrobat también, ¿no? Hostia, efectivamente. Yo, Super Mario RPG o Super Castlevania 4 o Super Metroid. Uno de los tres. Qué tópico, no tío. Qué tópico. Correcto. Sí. En fin. Pues ya estaría, ¿no? Que ya lleva... Ojo, llevamos, llevamos un llevamos poco de sí. Llevamos, sí, sí. Llevamos dos horas y media del, de, antes de que se jodiera. Sí, que, no está mal, ¿eh? que son tre, tres horas. Que, 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 que son y, tres horas, básicamente. No me, sí, y no me habéis horas. dejado hablar ni, ni del vídeo de hobby consolas de Super Nintendo. Eh, eh, ¿verdad? ¿verdad? Ojo. <laughs> ni de la fiesta. Ni de la fiesta de Super Nintendo en la que se rieron de los juegos de Mega Drive. <laughs> Madre mía. Ni, ni, de, ni de otra cosa. Ya, ya contar otro día. Los trapos sucios, le invitas otro día, Sergio. Yo también, yo también puedo contar cuando estuve trabajando en, en Nintendo, en el showroom, tío. En Navidades. Que bueno, no, no hay... si, a ver, que yo. <laughs> Que chicha hay, eh. Sí, chicha hay, pero coño, hay que, dejar. Hay que terminar el programa en algún sí, momento. Que, que, gente, yo, vamos, hay que irse a dormir y eso. Y <laughs> eso. Además, está mal que lo diga, pero me estoy meando. O sea, yo no puedo más. O sea, <risa> tanto al <laughs> cual. <risa> Ajinomoto, eso, Ajinomoto que no bebe, no. eso que no bebo cerveza. <laughs> no, pero bebo, bebo Aquarius que no sé qué esperar. Ya, ya sí. También te digo, eh. Tenemos Ajinomoto, buscar, <laughs> es, Efectivamente. En fin, eh, muy bonito todo, ¿no? Pues muy ha bien. Quedado, ha, quedado, ha quedado hasta bien el programa. Ha eh. sido el programa sí, pero más pero raro, el... yo creo, en el que he estado, tío. Y he estado en casi todo menos uno. <laughs> ha habido risa, por De todas por formas, Sergio, eh, siempre que viene Marcos se dejó esto mucho, reconócelo. Pero Marcos, o sea, está comprobado es sí. él. Yo, yo creo que es el que nos, des nos descojona. Porque sí. nosotros somos súper educados sí. habitualmente. Sí, y cuando viene sobre todo ordenados. tú. Súper sí, 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 sí. ordenados. Sí. sí, efectivamente. Se calienta tal bueno, ambiente. Que... Se calienta, sí. se calienta. Es el... El Phil Suspenser. Joder, tío. Madre Phil espeso, Phil espeso. Joder, vea. Joder. Sergio corta ya, tío. Madre. Corto, corto. Efectivamente, corta antes, antes de que reviente todo esto. Que. Cállate ya, deja de reírte. No Muteate. Auto Muteate, Lázaro. Qué horror. Qué muy bonito, Qué ¿eh? Pues ya, ya está. muy bien. Yo estaría. Oye, que muchas gracias, tío. O Se agradece tu, tu participación. Es que tenías que estar, ¿no? Es super. Sí. Claro, hombre, eso siempre es bonito de hablar estar. de eso, tío. Sí, sí. Que era no, obligado, tío. O sea, Super Nintendo Phil tienes que estar. O sea, sí. básicamente. Y si no, Phil no saca caer. Y, y la bajada de frames, la bajada está, de frames gratuitas. Ya ves. <laughs> efectivamente. Pero bueno. Oye, qué un placer, ¿eh? Vas a despedirnos ya, que, que esto será. Sí, que siendo hora y que te, tú te vas a mear encima, básicamente. Yo me voy a mear, sí, <laughs> si es, que es por eso. O sea, tengo que jugar con Dodotis, como el Immortal, ¿no? Que se ha cagado, pues yo me voy daba. Ahí con Dodotis. Que un placer y hasta la semana que viene, ¿no? Sí, eso es. Un placer otro, otro, otro poquito más. Prometemos un programa más corto, yo creo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Un, un, un pelín, que sea saludos. una hora. Con un, y con un menor sí. porcentaje de carcajadas. En, porque <laughs> yo he hablado, he hablado un rato, pero me he reído más de lo que he hablado, seguramente. Sí. ¿eh? No te metas que se meta. Ya sabes que se mete conmigo. Yeah. Yo ahora tengo que editarlo. O sea, cada vez que meto mi mierda tal carcajada. De verdad, bajar, tienes que bajar el ¿no? volumen. De verdad, <laughs> de verdad, de verdad, de verdad. Se bajar niveles, tío. Voy a estar ed editando el programa cuatro, cuatro años, tío. Pero bueno. Que oye, que muchas gracias, Marcos. Gracias, a Don Quicón. Nazarín y en una Plazer. semana estamos, ¿no? Oh yeah. Vale. Chao. Adiós. Hello.